Según Angustio, muy buenos días. Vamos a iniciar eh, la sesión ordinaria que celebramos hoy de pleno, 30 de enero de 2017. En primer lugar, ruego a los corporativos que se pongan en pie para dar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. sentarse. Sirva por tanto este minuto de silencio para mostrar nuestra condena por las mujeres asesinadas por la violencia machista. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2016. ¿Algún concejal concejala quiere realizar alguna matización a la misma, ¿no? Por lo tanto, se da aprobada por asentimiento. En la parte resolutiva, irigin sabazorreti, dugu bi puntuo, lenengua da, bein beti con espena ematea, zabalgana, usoko aldaia, bosgarren sector ecoplan, coplan, parcialaren aldaketari. Estaki norbaiteke partue eh, artenai duen, punto netan. Bye. ¿Desea intervenir alguien en este punto? Señor Fernández, desea intervenir? No. Señor eh, Cerezuela, tiene usted la palabra. Sí, simplemente para comentar que nuestro voto será afirmativo eh, únicamente en defensa de los vecinos y las vecinas de afectados y remarcar una vez más que nos gustaría que en esta época oscura para el organismo en Vitoria eh, se empezase a hablar sobre lo que pasó, no solamente en esto que hoy nos sobre los tenemos que pronunciar, sino sobre otros temas, porque como ya digo desde luego parece ser que fue una época muy muy oscura para el urbanismo de vitoria gasteiz Es que Ricasco Cerezuela jauna al socialista en Athletic parte Arturo Codute, van a intervenir los concejales socialistas, no en este punto no, señora Gonzalo del grupo nacionalista. Bueno, en relación con este punto señalar recordar que tiene es una aprobación definitiva, como se dice, de la octava modificación puntual del plan parcial del sector 5 aldaya de Zabalgana, que lo que, eh, que lo que permite es basar 63 metros cuadrados residenciales. Eh, a otra parcela del mismo eh, sector, del sector 5, eh, Y eh, el objetivo de la misma es, eh, en relación con un expediente de responsabilidad patrimonial, que, que bueno, pues se eh, tiene abierto este ayuntamiento, eh, minimizar el impacto económico que supone el, el tener que exigir a la última constructora, a ISGA, a la última promotora, la demolición de 63 metros cuadrados. De, de construcción que bueno pues eh, ha tenido, se le ha requerido para que Permita, se pueda cumplir lo que son las determinaciones del plan parcial, dado que eh, no se podían cumplir eh, tal y como se había planteado el proyecto. No porque esta constructora no actuara correctamente, sino porque el hecho de que se hayan concedido en diferentes momentos eh, eh, las licencias y la ejecución de las obras, pues ha hecho que eh, el, proyecto no, el proyecto presentado. Mejor dicho, las edificaciones ya ejecutadas no cumplían con estas eh, determinaciones del plan parcial, sí con el estudio de detalle. Y es por ello que esta modificación permite eh, minimizar de alguna forma el impacto económico que podría tener eh, el expediente de responsabilidad patrimonial eh, surgido como consecuencia de esta situación. Nada más. Gonzalo Andería. Señor de Sí, bueno, este es un expediente que viene... Eh, bueno, que necesita la, la aprobación por mayoría eh, del Pleno. Nosotros en la, en la Comisión nos abstuvimos, ¿no? Porque evidentemente no es un expediente que nos guste, ¿no? Y en cierta medida parece que como que estamos pasando de refilón de este asunto, ¿no? Y cuando la señora Gonzalo decía eh, no cumple las determinaciones del plan parcial, pero la construcción está amparada por una licencia de obra. ¿no? Eso significa que la licencia de obra está mal dada, ¿no? eh, más allá de los tiempos. Lo que es evidente que estas cosas pueden ocurrir y, y, y entonces lo que hay que hacer es tomar medidas. Es decir, si cambia el plan parcial y hay una licencia concedida y no ha construido, lo que habrá que hacer es eh, hablar y, y, y suspender esa licencia para dar otra. ¿no? Y esto yo creo que es eh, el medio de la cuestión. Este es el motivo por el cual eh, la empresa constructora tiene derecho a una indemnización. ¿Por qué? Porque una licencia... De obra también es una, una garantía para el administrado. Es decir, oye, yo puedo hacer esto, sí, pago por ello y lo puedo hacer. Luego, claro, luego no cumple con las determinaciones del plan parcial y tenemos un problema. ¿no? Y aquí lo que eh, se está haciendo es eh, intentar cerrar el asunto, interrar, intentar eh, cerrar esa responsabilidad patrimonial que pudiéramos tener como ayuntamiento por esa licencia de obra eh, concedida no conforme con el plan parcial y por eso decimos que no nos gusta. esto está dado en una época cuando el partido socialista ostentaba la responsabilidad de gobierno no una licencia que se dio mal una herencia eh, mayor o menor que nos deja el, el partido socialista y esto hay que solucionar nosotros vamos a votar a favor por eh, los intereses de, del Ayuntamiento para que esa responsabilidad patrimonial sea lo menor posible, ¿no? Con lo cual vamos a votar a favor de ese trasvase de esos 63 eh, metros. ¿no? Pero evidentemente eh, nos preocupa, tenemos que denunciar que esta licencia está mal hecha, tenemos que denunciar que esto es una herencia del Partido Popular y que, desgraciadamente, eh, no se corrige toda la responsabilidad patrimonial que, que tenemos. ¿no? Es algo, o por lo menos no, no lo tenemos acreditado, no es una pregunta que le hice a la señora Gonzalo en, el, en la Comisión de Urbanismo, que no sé si ahora puede responderla. De cualquier forma, nosotros vamos a votar a favor para que esto salga adelante e intentar minimizar al máximo la, las responsabilidades que pudiera tener el Ayuntamiento y, evidentemente, detrás de esas responsabilidades estaría pues, una cuantía económica que, que pagar. Es que Ricasco, la Cortujauna, ahora Inalder y Popular Reinzanda, Garnica, Jauna. Sí, buenos días. Aquí, viendo hablar al Partido Nacionalista Vasco y no viendo hablar al Partido Socialista, parece que es un tema técnico. Y nos sorprende que el Partido Socialista, que tendría que estar aquí pidiendo perdón, no pasa nada, ustedes muchas veces lo piden, pues aquí tendrían que pedir perdón. Hemos cometido un error, más que un error, ha sido una chapuza. Y entonces nos equivocamos y asumimos el error. Pero no lo han hecho, es que ni han dado la cara, es que ni han hablado. Y nos vamos al PNV y e intenta por todos los medios que nadie se entere de lo que está pasando. Y es muy curioso porque no ha dicho nada que nos podamos enterar. Cuando hay una responsabilidad patrimonial, tendría que haber dicho cuál es la cuantía y por qué es la cuantía, si ha habido un error, no ha habido un error. Y aquí lo que ha habido es un error. Ha habido un error que va a costar al ayuntamiento como mínimo 385.000 euros. Y no sé qué vara de Merir hubieran tenido con otro partido, señor Gonzalo, pero aquí lo que están haciendo es ocultar y no decir. Yo en todas las comisiones he ido preguntando y nunca se nos daba información. Hemos sido nosotros los que abríamos y los que solicitábamos y, lo que, y los que gracias a nuestras preguntas íbamos... Adquiriendo cierta información, como dice el señor Velacortu, que nunca fue del todo. Y lo que sabemos es que ha habido un error de la época del Partido Socialista y que ha habido una indemnización, una responsabilidad patrimonial de 385.000 euros y que vamos a pagar todos por culpa de un partido que, además, cuando tiene que dar la cara, en este caso ni habla. Y un partido nacionalista que lo que hace es no decir todo lo que ha pasado y yo creo que cuando se está en el gobierno hay que decir todo lo que ha pasado y toda la información y en este caso no se nos ha querido dar, sino que la posición continuamente gracias a las preguntas en comisión hemos ido teniendo esa razón, que la razón que por un error el ayuntamiento va a tener que pagar 385.000 euros. Es que erikasko, Jauna, no sé si algún grupo desea intervenir en segundo turno. Vamos por orden de menor a mayor. El eh, señor Celezora no desea intervenir. No desea intervenir tampoco el señor Belacortu. Yo ya lo siento volver a intervenir, pero cuando lo escuchaba el señor Garnica largarse las, las vestiduras por los 385.000 euros y dije, joder, ¿y qué vara de medir hubieran utilizado con cualquier otro? Pues yo, por poner un simple ejemplo, el CTV que se perdió. La responsabilidad patrimonial del orden de 30 millones, pues ya sabe, 330 es el 1%. 99 veces más de responsabilidad, hubiéramos dicho, solo. ¿eh? Y hablando de vara de medir, eh, usted le dice a la señora González, oiga, ¿y cuál es su vara de medir? Y digo, joder, pues la suya, ¿cuál es? 300.000 contra 30 millones. Evidentemente, hay cierta diferencia, hay cierta diferencia, porque es el 1%. De cualquier forma, sí que en el fondo tiene razón. Es decir, visto así, dice, Ve, ¿quién ha hecho esto?, Partido Socialista. ¿Qué nos ha comentado el Partido Socialista al respecto? Pues nada, no nos ha comentado absolutamente nada. Y evidentemente sí que es verdad que estoy con usted, que, eh, que es una chapuza. ¿no? Por lo tanto, como puede ver el señor Garnica, eh, pensamos lo mismo salvo de la vara de medir. Que el que tiene vara de medir diferente son ustedes para la responsabilidad patrimonial. Perri Casco, de la Cortuja Señor Garnica, para terminar este punto. Sí, yo creo que Bildu le da miedo decir la verdad en este caso y tiene que meterse con el Partido Popular. Y no vamos a empezar por responsabilidad patrimonial cuando ha gobernado Bildu lo que hemos tenido que pagar todos o lo que han tenido que pagar todos. Pero centrándonos en este tema, lo que está claro es que hay una chapuza, que hay una responsabilidad patrimonial y que aquí nadie ha querido dar la cara. Aquí todo el mundo ha mirado a otro lado, hacia otro lado. Y es así, ni el gobierno ha utilizado el segundo turno. Y tendría que utilizarlo por transparencia, porque al principio decían que eran 100.000, después que no había, que después. Y al final estamos hablando, como mínimo, en una responsabilidad patrimonial de 385.000 euros. Y después iremos preguntando porque seguramente será más. Pero por lo tanto, aquí, como mínimo. Hay una responsabilidad patrimonial de 385.000 y la culpa es de un error del Partido Socialista. Y aquí hoy todos mirando hacia otro lado. Que no se hable, que sea rápido. No vamos a utilizar los turnos para que no se nos vea mucho. Y es muy grave porque se han hecho muy mal las cosas. Aquí nadie ha salido a pedir perdón, nadie ha salido a dar información. Y el problema gordo es que al final el ayuntamiento va a tener que abonar 385.000 euros. Muchas gracias, señor Garnica. Procedemos eh, a la votación del punto segundo del orden del día sobre la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan parcial del sector 5 de Aldaya. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables. De todos los grupos, excepto de la abstención del Partido Popular. El siguiente punto del orden del día, el tercero, es la aprobación provisional de la modificación estructural del Plan General de Ordenación Urbana relativo a la ampliación de la superficie de calificación del equipamiento genérico en el Palacio de Europa. Señor Fernández, no desea intervenir. Señor Cerezola, tampoco. Por parte del Grupo Socialista, tampoco. Señora Gonzalo, no desea intervenir. Tampoco. tampoco des nadie desea intervenir en este punto. Procedemos directamente a la votación. Votos a, eh, ¿Votos a favor de la aprobación provisional? Bien, se aprueba por unanimidad de los presentes. Control hardware, eh, vi, era penagui tugo Diraspenagi Tugu. La hogarren puntuando era cunde a Diraspenagas, sistema irán, corraera, y quitzeco, deritzon, documento arieta, irico, elicadura, política araco, milango y tuna del acuarí, achiquitzeco. Y en este sentido podemos decir. Que el pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con esta declaración de institucional, consciente de la importancia que tiene el sistema agroalimentario en su municipio, tanto como elemento de progreso económico, como de factor protector del territorio, así como de proveedor de alimentos saludables para la población, acuerda. <coughs> Bat, Gasteiz será con elikagaien sistema iraun korraeraik izeko dokumentuari aitzikiz Etatxiki Penorí gausatzea gastitzzen eginko den ne kasaritzako elikagailen ekinza planetik eratoritako harduerak bere eskumenen esparruan bitartes. Y dos, adherirse al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán como instrumento facilitador del proceso de construcción de un sistema alimentario local más sostenible y como herramienta que permita el trabajo en red con otras administraciones locales. Leída la declaración institucional del punto cuarto, la, el punto quinto del orden del día es una ratificación de una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Holocausto. Simplemente eh, se pone en conocimiento de todos los corporativos para ratificar la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Holocausto que eh, aprobamos el viernes pasado. Y con estas dos declaraciones pasamos al sexto punto del orden del día. Ya en el ámbito de las mociones, tenemos una primera moción de, de turno popular eh, propuesta por la Mo Asociación Saztigane Álava sobre la Ley de Servicios Sociales y el Geriátrico de Aranad. Aprovecho el momento para dar la bienvenida a los representantes de, del turno popular y también la palabra. Señor Perea, cuando usted quiera. y San Beardugo. Naiseta, GUC, Skyra, Indu, Ausolkarte, Besela, enmendado de Beste, Ausolkarte, ETA, eh, Iniciativa Social por la Apertura Gerética de, de Ananá, eh, somos ya eh, 36 organismos sociales los que llevamos adelante esta iniciativa. Eh, Conviene aclararlo. Eh, bueno, eh, en principio, recordar que hay un acuerdo de juntas generales de febrero del, del 2016 solicitando a Diputación la, la ampliación de plazas en gasteis de, de personas eh, dependientes, para las residencias de personas dependientes, y el acuerdo eh, dice exactamente, dicha planificación contemplará de forma prioritaria el aprovechamiento y ampliación, en su caso, de recursos existentes y actualmente infrautilizados, como, por ejemplo, es la residencia de San Prudencio. Pero claro, hay otras más, como es, es el, la residencia de, de Arana. Hemos recogido 10.324 firmas ya hasta hoy. Y seguimos recogiéndolas. Se han realizado 13 asambleas en barrios, en dos centros socioculturales de mayores también hemos hablado en asamblea. Eh, y bueno, tenemos que decirles que para ustedes es más importante pues otras cosas, el tema de preferencias, de cuál es lo obligatorio, lo aconsejable y tal. Pues ustedes tienen una vara de medir que, de la cual han hablado, pero bueno, que es el, el tema de que se van a gastar 17 millones para ampliar el tranvía de o hacer el BRT o incluso el, el, las estaciones del, del tren de alta velocidad para soterrarlo a su paso por Gasteiz. Incluso proyectos de ampliar el, el campo de fútbol del Alavés, etcétera, otros muchos que podríamos citar. Han llegado a un acuerdo eh, con el SAF, el Servicio de Asistencia Domiciliaria, con Diputación, para asumirlo en tres años, cuando la Ley de Servicios Sociales y el proyecto de cartera hablaba que el 1 de febrero, el 1 de enero, perdón, el 26 de diciembre de, de hace unos días, Entraba en vigor el derecho subjetivo y la universalización y, y, bueno, y el acuerdo al que han llegado con Diputación no es el que tenían que haber llegado. Tenían que haber pasado el SAD en, en su totalidad eh, y han, eh, han hecho el traspaso de un tercio, de 8 millones. Antes estaba el SAD del Ayuntamiento en, en 2 millones, eh, tengo que hablar de memoria, eh, 500.000 euros, ahora son 10.500.000, 10 luego hay 8 millones de transferencia cuando lo que tenían que haber transferido son los 24 millones. Dicen que hay una lista de espera de 500 personas, o lo que han dicho eh, aquí, en este pleno y en el, también en Juntas Generales, de personas dependientes, pero ustedes acuerdan crear 40 plazas en el pleno de, concretamente, de, de, de noviembre, donde presentamos una moción a través de los grupos políticos, eso es lo que se acordó. ¿Y qué hacemos con las otras 460? Les dejamos en la estacada. ¿no? Pero además estos datos no valen. Estos datos son, que se han echado ahí para que la gente más o menos se haga una idea... Son muchísimos más las plazas que se necesitan, pero incluso si se hiciera el genético Arana, incluso no llegaríamos con esos criterios, ir ni a la mitad de lo que se necesita. Como os decía, el en 1 de enero del 2017 el derecho subjetivo está en vigor, desaparecen las listas de espera, <laughs> ojo al parche de lo que se está diciendo, y es reclamable ante los tribunales. Pero ya está en marcha el cuello de botella eh, de los servicios sociales de base, que son municipales y han variado incluso las, las valoraciones de primero segundo y tercer grado eh, que hace Diputación haciéndolo más riguroso y ya llevamos un año con estas variaciones además por otra parte ¿por qué, eh, para qué sirve que los el tomen decisiones que nosotros les llamamos vinculantes y ustedes dicen que no que no pueden ser vinculantes y tal pero qué claro, ustedes sí son sí es vinculante a la ley para ustedes y no la cumplen entonces, se, se enzarzan con nosotros y con nosotras en un debate sobre si es vinculante una decisión o no es vinculante de, un, de una organización o del de Cargune, en concreto, de personas mayores, que adoptó con 23 votos a favor y una abstención, y en el Cargune de asociaciones vecinales, que igualmente hizo la misma eh, por, por unanimidad, como quien dice. ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la participación ciudadana? si no hay una vinculación, si, han, si, si ustedes se, se meten, en, se entarzan con nosotros en decir si es vinculante o no es vinculante cuando hay una vinculación real eh, de las leyes respecto a la ley de servicios sociales y en concreto a, la, al, bueno, a lo que es el decreto cartera. Recordar que nosotros metimos al Tribunal Banco de Cuentas Públicas, esto como recordatorio, eh, la construcción de dos centros, eh, por lo privado, que es el centro del ACUA para psicogeriatría y el centro de Avechuco, que es mixto entre geriatría y psicogeriatría, por 21 millones y medio, que el, la Diputación tiene que pagar anualmente durante 37 años y medio y 40, 2.555.000, 2 pero que curiosamente este año ya no son 2.555.000, 2 son 3.150.000. Para el y Avechuco, y en total, al final de, ese, de estos ejercicios de los, de, los, de los 40 años, se va a pagar cerca de 90 millones. Eh, el informe de la Arteco, al cual también nosotros hemos denunciado por el tema de la discriminación de las mujeres y por cómo están las personas, que hay unas 3.000, entre unas cosas hay otras, personas trabajando en base a criterios pseudoeconómicos, no se puede llamar económico eso. Eh, eh, mmm, se, se habla de que no se está cumpliendo en el 2017 y en los años anteriores no se está cumpliendo eh, el, el, las, la, las cuestiones económicas que se tienen que, que cumplir en presupuestos para poder llevar a cabo el, el, el decreto de cartera. Eh, la creo que ha habido un, un señor, que es Josué Vergara, que ha salido públicamente diciendo que, no, que ve injusto el, el, la, 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 el criterio que ha hecho público el Arteco, lo que parece injusto cara al esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos. La, la situación de las residencias privadas, a excepción de Arit navarra y Clínica, adaptadas por diputación de 6 millones y 9 millones respectivamente, no cumplen las condiciones de edificabilidad. Ejemplo, Hermanitas de los Pobres, que tiene que invertir 20 millones, pero no olvidemos que están conveniadas o concertadas por diputación eh, y que el ratio que debieran cumplir es de 0,36, que no lo cumple, por, su, por supuesto. Ni qué decir de las viviendas comunitarias, que son un 189, y en total las viviendas privadas, las residencias privadas son 935 plazas, ¿no? La primera fase de los 8 millones de la residencia de arana solo supondría a la, a, la, a la Diputación un gasto anual de 951.048 euros. ¿eh? 8 millones se traducen así. Pero si fuera la totalidad, los 24 millones serían 2.853.000 anuales. O sea, menos que los está pagando por las otras dos eh, infraestructuras. A partir de ahora vamos a empezar a ir a los, a los tribunales. O sea, tenemos muy claro que no están cumpliendo ustedes la legalidad y además no están poniendo los recursos económicos que, que tendrían que poner para llevar adelante estas inversiones que son tan importantes para el sector de población que es asistida y que es muy amplio eh, no vamos a, a comentar datos que ustedes ya tienen no sé cuánto me queda vale vale Villascar. entonces el, el, y, y recordar una cosilla que yo creo que se nos olvida en la historia las cosas y, y conviene recordarlas porque si no tenemos memoria, pues realmente no sabemos de qué estamos hablando. ¿no? El gobierno vasco está asentado sobre un edificio que era un geriátrico. ¿no? Por recordarles, es un tema de muchos años, pero es así: geriátrico para gastéis, Y la Academia de la Chancha era un centro provincial para personas con distintas incapacidades, especialmente enfermos mentales profundos. Hay, por tanto, en, les, en, 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 en las instituciones públicas en general, una deuda con Araba. Eh, que es impagable. El geriático de Arana fue, eh, y les vuelvo a repetir, FASBA, fue la, la Fundación de Asistencia Sanitaria de Vitoria Álava, y fue transferido al, al gobierno vasco al inicio de Osakidecha como Hospital General, luego como Maternidad, posteriormente como Cuidados Paliativos, juntamente con la Clínica Álava. Finalmente ha cumplido eh, con dignidad la función de centro residencial, centro geriático y la parte trasera, centro psicogeriático, construido hace 21 años. Eh, el edificio noble, el norte-sur, eh, es de conservación estructural y está ubicado en la zona este de la ciudad, que es la que, no, la que carece, entre otras zonas de la ciudad, de este servicio. La Diputación del PP en 2014... Según la consejera Beatriz Artola Zaval, que le creímos, por supuesto, ofreció devolver el edificio al gobierno vasco y la respuesta de este fue de que ese edificio debe de, eh, estaba adaptado para personas dependientes y, por lo tanto, competía a la Diputación. Eh, repetimos, 24 millones, su redactación con un plan director hecho por los arquitectos de Diputación Julio Herrero y Javier Botella. Eh, Qué decirles de todo esto, pues bueno que tienen ustedes una oportunidad, que no les pedimos que pongan dinero sobre la mesa, no les estamos pidiendo eso, les estamos pidiendo que hagan una, una a ver dónde está la independencia de, de este ayuntamiento con respecto a la diputación, o a las juntas generales y con respecto al gobierno vasco. Yo creo que tienen que tener ustedes capacidad de instar a, a otras instituciones superiores a que cubran el acuerdo, eh, o sea la, las necesidades de sus ciudadanas y ciudadanos. Ustedes en la anterior sesión de, de, de noviembre no quisieron llegar a este acuerdo. Ahora es nuestra moción, nuestra moción la presentamos para que se vote eh, toda ella, sin variaciones. Y, y bueno, y les instamos a que reflexionen: que solamente una declaración institucional, como otras que hacen eh, durante, en, en este pleno y en otros plenos, etcétera. Es, un, eh, es una cuestión de, de principios. De, tienen la ley que tienen que cumplir, tienen el decreto cartera y el presupuesto 2017, su prórroga. Eh, no, no, no han querido cumplir. Y lo mismo ha pasado con la diputación. Y ya veremos a ver qué es lo que pasa con el Gobierno Vasco. cada claro, en diputación compareceremos el día 3 y en el Gobierno Vasco, en el Parlamento, perdón, eh, compareceremos el 13. Entonces, les estamos instando a todos los niveles institucionales a que cumplan la ley. O sea, ¿qué más les podemos decir? ¿Eh? que cumplan la ley y que aquellos aquellas infraestructuras que tienen que son muy buenas concretamente el edificio de diputación de, de Arana está en muchas mejores condiciones de adaptación que varios de los edificios de, de, de residencias privadas de la Real de incluso de algunos de, lo, de los de diputación ¿eh? que actualmente están en vigor ¿eh? entonces y, y naturalmente como también más que el de San Prudencio entonces bueno les eh, instamos a que por favor tomen una decisión acuerdo de acuerdo con una declaración institucional, eh, que aunque no han cumplido la ley ni en la prórroga ni en el presupuesto que estaba presentado previamente, eh, tiene la oportunidad por ejemplo, de hacer una declaración pública para que las instituciones cumplan eh, y cubran las necesidades de todas las personas de, de, de Gastéis, que son personas eh, dependientes y que son muchas. Eh, ...que se, se puede calcular en el 20% del conjunto de las personas jubiladas... ...y las personas jubiladas mayores de 65 años, como sabéis, son 49.150... ...y el 10% son 9.000 personas... ...entonces estar atendiendo entre la privada y la pública a, a 5.000 personas... ...¿qué pasa las, con los otras 4.000? Sin más, ahí dejo un poco el planteamiento. Es que ricasco, su que cartas ...ahora tal de político tal de tic esquer, bueno, un una torri. Bueno, pues además como es un tema que, que tratamos aquí en, en este pleno eh, simplemente y voy a ser breve más que nada porque ya, ya conocen eh, la opinión de, de este grupo tanto en juntas como en este ayuntamiento hemos, nos hemos mostrado a, a favor de, de esas peticiones que se realizaban desde esa eh, plataforma por por esa lista de, que ustedes comentaban de, de, de 500 personas que están eh, esperando, esperando una plaza y también porque entendemos que, que bueno pues es un edificio que ese proyecto como ya se comentaba iba eh, siete para ocho años eh, parado y que entendemos que incluso el, el coste puede puede ser mucho más reducido porque ya en, en juntas eh, eh, mi compañero ya pidió incluso que, que se volviera a reformular para que entendía que ese coste igual tampoco era tan elevado incluso hacerlo por fases para, para hacerlo no por lo tanto pues pues lógicamente como ocurrió en ese en, en, en ese pleno pues aquí en comisión aquí vamos a apoyar este texto Meisker. es Caricasco, Fernando Jornada turno del grupo Podemos señor Cerezuela sí gracias por venir y buenos días bueno eh, ya unas cuantas, unas cuantas mociones, unas cuantas presentaciones sobre cuál es eh, el proyecto de ustedes. Evidentemente coincidimos en el qué, en lo que no coincidimos en absoluto es en el cómo. El fondo es el mismo, que es en garantizar los derechos de las personas, la forma es absolutamente diferente. Nosotros creemos en otro modelo, y no creemos en otro modelo porque no lo hayamos inventado, sino porque... Quien sabe realmente de esto, las autoridades que lo estudian, digo autoridades académicas y de experiencia, eh, su enfoque de modelo es absolutamente distinto. Huyen de la macro-residencia e insisten en la necesidad de que las personas eh, sigan en su entorno en la medida de lo posible. Eh, las ventajas, eh, tanto psíquicas como sociales, están ahí, están encima de la mesa y cualquiera los puede consultar. Así pues. Eh, no me voy a extender mucho más. Podría dar otras razones, pero creo que han sido ampliamente debatidas en este pleno y en otros foros. Y simplemente trasladar eso. Para Podemos, el modelo es otro. Es un modelo mucho más actual que intenta en la medida de lo posible huir de las macroresidencias porque no son efectivas. Hay modelos mucho más modernos y mucho más efectivos. Es caricasco cerezo de la Canto Andrea. Bien, buenos días. En primer lugar, eh, disculpar la ausencia de, de Pello, del concejal de, de Asuntos Sociales, que por, bueno, por motivos de salud no ha podido asistir a este pleno. Y en segundo lugar, eh, agradecer, como siempre, al turno popular. Pero sí que es verdad que bueno, lamentamos que, que vengan temas eh, tantas veces repetidos y que no se dé oportunidad eh, a otro tipo de temas que eh, seguro que también tienen interés para la ciudad. En concreto, este tema que se ha explicado por activa y por pasiva en este ayuntamiento y diversos grupos, eh, seguimos eh, enrocados en el mismo punto y no salimos de ahí. Eh, según el decreto de cartera, no es competencia nuestra lo que se nos está solicitando, ni la residencia ni el mapa sociosanitario, que es eh, competencia del Gobierno vasco. Por lo que, lo que el, el Departamento de Servicios Sociales eh, comenta, es que el, el ayuntamiento tiene que focalizar y optimizar sus recursos en, esos, en esas competencias que sí que le reconoce el decreto de cartera que es la atención de dependientes en grado 1 mediante pues, viviendas comunitarias, apartamentos tutelados o servicios de atención diurna. Y en ese sentido eh, se está trabajando para adaptarse a este decreto de cartera. Así que eh, sí que es verdad que consideramos que eh, bueno, el tema... Pues evidentemente tiene un interés para la ciudadanía, pero hay que trasladarlo a las eh, instituciones que tienen competencia en esta materia y que pueden eh, realmente eh, atender a sus peticiones. Muchas gracias. Es que ricasco, Canto Andrea. Ahora en Euskal Dirigencia Larenzanda, Aguirre Sí, bueno, pues eh, bienvenidos a, de nuevo aquí a, al Pleno. Y bueno,. Eh, en principio, con el tema que estamos comentando es una moción que se, se repite el geriátrico de Arana, como en la, en la anterior eh, ocasión que estuvieron aquí eh, hablando de, del edificio del geriátrico. Bueno, pues saben eh, que este edificio no es propiedad de Diputación, que no es titularidad del mismo, es de la Seguridad Social. Pero bueno, independientemente de, de, de lo que comentamos en esa moción, ahora estamos en un momento en el que apoyamos eh, desde las instituciones, desde la institución foral y de la institución. Eh, municipal de desarrollo del decreto de la cartera de servicios. Tenemos que poner en valor, además, en estos momentos que se está haciendo la, la reordenación copendencial de, de los servicios y de los recursos eh, a nivel municipal, tenemos que poner en valor ese acuerdo porque lo que estamos en el momento es de definir y de reestructurar unos servicios y unos recursos eh, para la población de Vitoria gasteiz y, y, y de Araba. no Entonces, hacía mucho tiempo que no existía este tipo de acuerdo. Eh, es muy importante porque no significa que haya un recorte de, de servicios o de prestaciones o que no se estén realizando, sino que se está reestructurando y eso es una garantía eh, no solamente por el geriátrico de Arana, ¿no? que puede que eh, no es eh, o no sería en todo caso, aunque sería, es de competencia foral, eh, lo mismo que las residencias eh, a nivel general, todas las residencias de Gasteiz y de competencia foral, pero sí que se están reorganizando esos servicios con un acuerdo. Colaboración que tenemos que poner en valor y es importante, ¿no? Y aparte de ello, hay otra serie de recursos y de servicios sociales que también en estos momentos y en esta reordenación tanto a nivel municipal como foral, bueno, pues se tendrá eh, que conocer tanto por parte de nosotros y nosotras como de los ciudadanos y de las ciudadanas de Gasteiz. Es un momento importante, es un momento que no hay recortes, sino que hay una reordenación a nivel de la cartera y a nivel de la ejecución del decreto, ¿no? Entonces, eh, realmente por ello, eh, eh, nosotros respetamos eh, el, el acuerdo institucional y no podemos aprobar esta moción porque sí que estamos en, de acuerdo en lo que en lo que plantea en lo que planteáis pero porque desde luego el, el defender los, los derechos y, y la, los recursos para la ciudadanía es importante y estamos en ello nosotros también pero eh, la manera eh, o el modo el medio no es no es el adecuado porque realmente estamos hablando de que las competencias residenciales son eh, como ya sabéis eh, a través del decreto y la cartera eh, competencia foral y, y bueno tendríais que dirigiros eh, a través de, 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 de diputación, eh, con las cuestiones que, que vosotros consideréis asimismo como con los órganos de participación que también planteáis en eh, la moción, que la, también lo volvisteis a plantear. Bueno pues eh, ellos son también a, a través de esos órganos de participación forales a los que también tendríais que dirigiros que Anderea, Miguel Chanda de Rico y arí. bueno, aurrekoek esan dute moduan e, ez bai e, da zaharra e, da, eta gainera zaharkitzen ari gara inbeste alditan hitz egiten, e, batxordetan, ple, pleno ezberdinetan, batxarretan jorratu da, eta posizioak argi daude, orduan naiz lusatuko gure azalpenean, esan duan ez gaiaia ja zaharkitzen ari garelako, E, Funtzesko gauzetan, zerezuela jaunak esan duen moduan, ados gaude, segurazki euneko laro meretxean eh, ados gaude, Segurazki ados gaude zerbitzu sozialen inguruko eh, politikan eh, ados gaude, eh, segurazki ere ados gaude nola eh, indarrean dauden politika sozialak funtzionatzen ez duten edo behintzat diru naikorik eta eta errekurtso nahikorik eh, ez diren dedikatzen gauza horietarako horretan segurazki e, eh, ados gaude eta ez dugu tartekatzen indarrean dagoen eredua eta E, zuk ere perea jauna e, ondo azaldu duzun moduan, ba, gaude eredu batetan, non badaude milaka milioi euro e, ez daki ze obra egiteko, abia dur handriko trena eta horrelako beste makor proiektutarako tarako, taldiz gure jendea eta pertsonak eta politika soziala zaintzeko ez dugu dirurik, eta orduan guztio horretan e, ados, ados gaude argi dagoen moduan ere, Ados egon daitezken beste puntu batetan izan daiteke behar dugula eh berri dugula zerbitzu publiko, zerbitzu sozial publikoak, e, zergatik ba pribatuen aldean pri, e, kalitate handiagoa dutelako, segurazki ere e, merkeagoak ere izango direla, kostu guztia kontutan izaten baditugu eta ere bai zerbitzua bai baldintza hobeak e, e, albidetzen ehalbidetzen dituztelako aldiz, e, zeinbaite zeinbait gauzatan ez gaude ados, eta ere Zerezula jagunak esan du, e, gaur egun adituek eta EH Bildu berak ere, e, apostu egiten dugu beste ere, e, teknikoki beste baten alde, ez gaude erresidentzia handien alde, gaude e, pertsonak bere giroan eta bere giro familiarrean e, zerbitzua e, jasatearen alde, eta horrek es, e, adituek esan dutelako o, asko sobea delako ez bakarrik e, e, hori ba, paziente edo pertsonentzako, baita bere familientzako eta baita ere langile guztientzako, beraz e, guk horren aldeko apostua egiten dugu eta horrela esan behar dugu gure ustez ere e, ba zuek e, konkretuki defendet, defenditzen duzuen e, eredu zentralizatu hori e, sarkitua dago ere eta ez dago indarrean gaur egun eta horregatik hori orregat, da, e, arana ar 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 alde ez egotaren gure, gure arrazoi bat. E, gero guk ere Habildutik bai ekimen e, ugari eh planteatuta aurrera tera ditugu bai aldun bai batzaretan bai hemen eh ba ba nola eh plaza gehiago sortzeko bai Gasteizen bai bai herrialdean ere barrezientzia publiko berri bat e, e, egiteko herrialdean ekimena bultzatu dugu, baita gazte izen eta mar e, plaza berri sortzeko, badakigu ez dela nahikoa, badakigu e, gauza asko, asko gehiago behar direla e, gure politika soziala e, duina bermatzeko, eta horregatik lehenengo puntuan lehen esan dugunaz, ar, e, ados gaude zuekin, errekurtso askoz, askoz, askoz gehiago behar direla politika sozialerako, eta behar bada, behar dena da, beste proiektu, makroproiektu, adre joan oinartu e, proiektu askotatik diruak entzea, eta e, import, e, pertsonentzako te, importantea eta, eta ezinbestekoa eta hilabizikoa den politika soziala sustatxera eraman e, e, horiek, ezta? baina ere e, eh, makroproiektu eta dere joan oinarritutako eh, inbertsioietan eh, dirua e, eh, botatzearen alde ez gauden enean, ere ezin gara egon alde eh, aranako e, eh, e, eh, irekiaren proiek, aurkestun proiektaren alde. Ze hori ere bada eh, dirua botatzeko eh, beste proiektu bat. Gu, al guztiz aldoz gaude, eh, politika sozialean inbertsio askoz gehiago egitearen alde, Baina ezin ez garena alde gonda e, ba, zuen proiektuan alde zergatik. Ze e, teknikarien are, arebera ardi, argi dago eraikina e, ez dagoela egorena honean, berrikuntza izugarria behar duela eta teknikariek esan duten moduan hogeta lau milioi euro inbertitu beharko lirateke harana e, irekitzeko berriro. Eta gu ez gaude hogeta lau milioi euro politika sozialen ezinbertitzearen alde? Gu ez gaude horren kontra? baina guk uste dugu ezin e, e bota dirua e, eraikin horretan, zergatik ze, e, teknikariek ere, zetun duten arabera, sortzi milioi eurorekin egun da e, plaza hoiei aurre egiteko baldintzegokiak gokiak lortu halko genituzkelako. Beraz, ezin dugu dirua bota makro, adreilu, adre makroproiektuetan, diru hori bota beharrean invertitu beharko genuke politika sozialean, baina ere ezin duguna eginda aranako e, eraikin honetan eta proiektu honen obsesio honetan e, hogeta lau milioi gastatu hainbeste e, diru gastatzea beharrezkoa ez denean egun ba, da irurogeta bat e, plaza sortzeko. Beraz, e, ez bai dau, ba, lehen esan duaz, zaharkituta dago, gu ez gaude, gu, gu zuen planteamendu orokorraren alde gaude, baina proiektu honen alde konkretuki ez, eta gero ere esan nahi nuen, lehen esan dituzu zenbait datu, eta bat esan da nola e, udalak zat e, ez duen traspasatu, eta hori ere ez da e, horrela, Herriek, e, arabako herrietan arazo dago hori dago, baina gazteizeko realitatean ez, eta bakarrik hori nahi nuen zuzentzea besterik ez, eta bueno, besterik gabe hori da gure eritzia, eta guk ja iraian aprobatu zen mozio bat, gai hagu gure, eta hori da gure posizioa, eta hori izango da, ere mendik aurrera ez dago beste, besterik. Escarricasco que es que Suri, Miguel Jaunaura, Inalderri Popular, Renchanda, Domay, Canderea. Muchas gracias, buenos días, eh, Unón de Norí. Bueno, en primer lugar, eh, dar la bienvenida al señor Perea y al resto de representantes de, este, de esta moción en, en el turno popular. Eh, esta no es una cuestión nueva, ustedes la han planteado en más de una ocasión en órganos de participación del Ayuntamiento, también en otras instituciones, como han comentado en su primera intervención, pero sí que es cierto... Eh, creo que recordar que el 30 de septiembre vino esta moción también idéntica a este pleno y por cuestiones que esa moción se modificó, eh, ustedes hoy ya comentan que la vuelven a plantear para que se pueda votar ya que hace dos meses no fue posible porque se autoemendaron los proponentes del turno popular en cualquier caso nosotros ya fijamos en su día cuál era nuestra posición, la posición del Grupo Popular, del Ayuntamiento de Vitoria y también en Juntas Generales y es la que se refiere a la moción que usted también ha hecho referencia a la moción 14-2016 de 24 de febrero, es decir, casi un año se aprobó una moción en juntas generales por unanimidad que lo que pedía a la Diputación es que realizara una planificación para dar respuesta a la creación de nuevas plazas residenciales en el territorio histórico de Álava y con especial incidencia en el municipio de Vitoria Gasteiz, no en vano. Es el municipio que tiene mayor población en el territorio y, por lo tanto, haciendo un especial hincapié en la situación de cómo se encontraba la cobertura residencial para personas dependientes con grado 2 y 3, que son las que tienen acceso a una plaza residencial. Y como usted sabe, a grado 1 eh, no eh, tiene acceso a otro tipo de recursos, pero no, no a residencias con el nuevo decreto de cartera. Y también se decía que en esa planificación se promovería la participación. Entiendo que en este casi año la Diputación no les ha llamado a ustedes porque siguen planteando eh, la cuestión una participación en su moción y en, el, en la moción que se aprobó en Juntas Generales hacía, había un especial hincapié en que en esa planificación que tenía que hacer la Diputación Foral, Foral de Álava se garantizara la participación y por lo que veo y por además por la insistencia de ustedes con este asunto veo como es la Diputación Foral de Álava no han abierto cauces de participación para esa planificación de plazas y eso sí que a mi grupo nos preocupa porque fue un acuerdo unánime de todos los grupos políticos. Y luego también se contemplaba que, de manera prioritaria, en la planificación de ese incremento de plazas residenciales, eh, se planteara una solución en las residencias en Prudencia. Esa es una cuestión de la que ya se ha informado, que, que va, va, va a suponer un esfuerzo a realizar durante varios años, porque supone una inversión en diferentes fases, como ya se ha contado por el organismo competente. Pero, en cualquier caso, nosotros eh, lo que creemos es que, ya que ha transcurrido casi un año, a quien deberían pedir explicaciones es a la Diputación Foral de Álava respecto a cumplimiento de esta moción, que se aprobó con unanimidad y también por el Grupo Nacionalista Vasco, que es el que sustenta el Gobierno, eh, el gobierno Foral, incluso también a sus socios presupuestarios en, en Juntas Generales, que son los que han tenido que ir velando porque este acuerdo unánime de las Juntas Generales eh, se vaya aprobando. Yo creo que deberían solicitar información allí, puesto que es el foro competente. El Ayuntamiento de Vitoria sí que es cierto que a partir de ahora, con el decreto de cartera, la atención a las personas dependientes en algunos recursos sociales sí que una competencia municipal, no hasta, hasta hace pocos días, pero a partir de ahora sí, pero no en el ámbito de, de los recursos residenciales, que es una competencia que sigue recayendo en la Diputación Foral de Álava. Por lo tanto, nosotros mmm, seguimos manteniendo nuestra posición, nosotros nos, nos abstendremos en la moción de su grupo, porque entendemos que el ámbito competente no es este, sin perjuicio de que ustedes pueden hablar lo que consideren oportuno en cualquier foro, pero creemos que deben pedir explicaciones a la Diputación Foral de Álava en este año que ha transcurrido desde que se aprobó la moción pedir explicaciones por qué no se han abierto esos cauces de participación a los que se comprometían en la moción que se aprobó en juntas generales y con esa información ustedes valorar eh, si continúan con este planteamiento eh, porque entiendo que si se desecha o no eh, la apertura de la residencia de arana tendrá que ser como fruto de ese trabajo que durante este año ha debido estar realizando la Diputación Foral de Álava. Bueno, eh, la verdad es que la iniciativa social lleva ya 16 meses trabajando <laughs> y no sé cuánto más vamos a tener que trabajar. Decir que hay una petición concreta a la diputada actual de Políticas Sociales eh, que todavía no se nos ha contestado. Anteriormente hubo en noviembre una petición a la diputada Beatriz, entonces era eh, Beatriz Artola Zabal, pero ahora la han hecho consejera, con lo cual pues, hemos tenido que re hacer la petición... Al otro ámbito, a la persona que está en este momento encargada, la diputada titular, eh, que es Marian, y no me acuerdo el apellido eh, de memoria en este momento, pero bueno, todavía no me lo ha aprendido. Eh, decir una cuestión también muy importante. O sea, estamos hablando de los servicios sociales, pero sigue diciendo que no podéis echar balones fuera. No podéis echar balones fuera, porque en, 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 en un año la atención a las personas dependientes ha caído en Gastéis 608 plazas menos. Eh, el SAD, el Servicio de Asistencia Domiciliaria, 290 menos, eh, residencias 253 menos y el, el tema de atención familiar y tal, 65, que esos creemos que habrán sido por fallecimiento. No pueden mirar a otro lado, o sea, no pueden hacer esto. Y luego, vamos a ver, estamos hablando de residencias grandes, pequeñas. El Ayuntamiento ha decidido en el pleno de noviembre, o, de, o de, ya no me acuerdo si es de octubre de, en el que presentamos la moción, eh, reafirmar la moción de Juntas Generales en el sentido de que se amplíe San Prudencio. San Prudencio es una residencia grande, que tiene 150 plazas, 99 asistidas, más 40 que se han decidido, 139. En la reforma de esa residencia es muchísimo más cara, les voy dar hasta los números, eh, si les apetece, eh, es muchísimo más cara que la, que la reforma de la, de la, del centro geriátrico de, de, de Arana, mucho más cara por la reforma que, que tiene que hacerse por los sobre la situación de, la, de, de cómo está el edificio, tal. Pero eh, lo que se va a hacer nuevo, estoy diciendo, eh, no lo otro. Luego es que estamos hablando de cosas. Eh, eh, naturalmente el ayuntamiento, o sea la diputación tiene otras residencias de, de ciento y pico plazas. La que ha hecho en Avechuco tiene 100 y la ha hecho hace cuatro días. Nosotros no digamos que se hagan las tres fases de. No estamos diciendo que se hagan las tres fases de Arana. Que se hagan dos, que se haga el edificio noble. Y la de atrás, si se puede, pues que se haga porque hay, porque hay una gran carencia. Entonces, no hagan trampas. O sea, no hagan trampas. No hablen de teoría, de que los técnicos aconsejan no sé qué, porque los técnicos tienen que, tienen que, que luchar en este momento por garantizar que, las, que los centros en general de personas mayores de válidos están readaptando a, a centros dependientes que es la competencia que va a haber y tienen que hacer un esfuerzo económico de la leche pero por favor tienen que tener un espacio donde vayan metiendo gente. Que se, les atienda, que se les atienda dignamente, naturalmente, y cumplan las obligaciones que tienen. Pero este ayuntamiento no puede mirar a otro lado diciendo que es una competencia de diputación, porque el, el propio, los propios arquillos, la eh, residencia Aurora, eh, los Molinos y San Prudencio se están redactando, porque no hay más remedio que redactarlo, si no queremos, lo que pasa es que hay contratos con personas que están ahí de, de, de válidos, pues que van a seguir, eh, lógicamente, porque hay un contrato con el ayuntamiento hasta que, hasta que fallezcan, etcétera, ¿no? Entonces nos, en fin, eh, estamos muy, 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 muy enfadados, muy enfadados con la situación que estamos viviendo, ¿no? eh, Les dijimos además en, en, en el carruno de personas mayores y también en el carruno vecinal que informen a toda la gente de que el 1 de, del, el 1 de enero de este año ya eh, hay el derecho subjetivo se debe aplicar en de todo el mundo y hay que eh, y hay que adecuar. Eh, 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 o poner los medios financieros que dice la, eh, el decreto de cartera. No están poniendo los, los, los medios financieros, no están avisando a la totalidad de la gente y nos están obligando a esta, a esta iniciativa de 36 organismos sociales, de sindicatos, asederes vecinales y otro tipo de organismos, a hacer un esfuerzo que lo vamos a seguir haciendo, porque es que estamos intentando cambiar... En parte, la mentalidad de la que ustedes se aprovechan de la gente. Una mentalidad en que todavía sigue siendo una mentalidad que a las personas mayores, a las personas dependientes, hay que atenderlas en cáritas. O en cáritas o en las parroquias o no sé qué. Bueno, tienen concretamente cuatro subvenciones a cuatro parroquias de 6.000 euros cada una. Y en cambio, hay organizaciones de voluntariado y tal que se les ha quitado la subvención. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. ¿De qué están hablando ustedes? Estamos hablando de un tema que es del 20% de la población. Y ustedes tienen que ser responsables de las infraestructuras y del reparto que ha habido a nivel competencial. Pero es que ustedes ni siquiera han asumido el 100% del reparto eh, eh, competencial. Y claro, han tenido ocho años. Ocho años han tenido desde, desde el 2008. O sea, no han tenido este año ni del, desde el decreto cartera de octubre del 2015. O sea, por favor, por favor, sean consecuentes y realmente tomen las decisiones que tienen que tomar. Pero nosotros vamos a seguir ahí. Eh, vamos a seguir, a seguir ahí y les hemos dicho en la intervención anterior y ahora la repetimos, vamos a ir a los tribunales con estos temas. Y no nos gusta hacer eso. No nos gusta hacer eso. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Que las personas individuales, el otro día, voy a contar una anécdota que puede ser, ser significativa. En, en la residencia, en el Centro Sociocultural de Mayores de Zaramaga, hubo dos personas que estaban con tacataca, -taca, dos mujeres en ese caso concreto, que no es la norma, la norma suele ser al revés, los hombres están con tacataca -taca y las mujeres les toca cuidarles, pero en este caso concreto era así. Vinieron y nos dijeron: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el cuello de botella de los servicios sociales? Habían acudido, contaron las veces que habían estado, pero yo ni me acuerdo cuántas veces habían acudido. Y les dije: Venid al pleno, les dijimos. Es muy difícil que dos personas con, con una movilidad eh, muy limitada, con taca-taca y no sé qué, que vengan al pleno porque es un espectáculo y no sé qué. Entonces, vamos a ver: eso está en el orden del día de muchísimas familias a nivel de Gasteiz. Tienen que ponerse las pilas, tienen que dejar de, de, de cambiar su concepto de cuál es la preferencia, tienen obligación legal de hacer esto. Y ahora no nos cuentes, como decía el, el otro día el señor Pello, que es que hemos tomado una decisión y eso hay que aplicarla en varios años, como si fuera una obra pública. No, por favor, llevan ocho años, casi nueve. Entonces tienen que poner los recursos económicos. Y si no, están, es un fraude el presupuesto a nivel general. Claro, porque no están adecuando a la ley, a la normativa general. Otra son las voluntades que tengan los grupos eh, políticos municipales de hacer unas cosas, otras, y cuál es su preferencia y tal. Pero sus obligaciones, de, las de este Ayuntamiento y Termino, son las que son. Y no lo están cumpliendo. Y a Diputación le viene muy bien tener 16 millones más en el presupuesto, porque le, así tienen un porcentaje más de subida. Claro, entonces, y ustedes tener el más 21% del presupuesto de bienestar social y salud que han metido ese concepto que no estaba el año pasado en el listado que nos entregaron. Entonces, vamos a ver, vamos a ser serios y vamos a cumplir. La denuncia por nuestra parte es muy fuerte. Porque es muy fuerte la situación que estamos viviendo. Y vamos a seguir con este tema peleando. Cada vez el grupo nuestro, en lo que estamos, hay 22 personas en este momento, está creciendo. Cada una de las asambleas se apunta a una persona nueva y un colectivo nuevo. Piensen a, dónde, a, a, a qué se están arriesgando con esta actuación de mirar a otro lado, porque esto es mirar a otro lado. Perdón. Millasker. Millasker Suri, alerdi político en Señor Fernández, llegaba si desea intervenir. Señor Cerezuela, por parte de Podemos. Sí. Vamos a ver, entre. La explicación y la justificación hay un mundo. Voy a explicar de nuevo <coughs> algunas cosas. ¿Nos gusta el modelo de servicios sociales que ha habido hasta ahora? No. No, no nos gusta, por eso estamos aquí, porque queremos otro. ¿Nos gusta el modelo de residencias que exponen ustedes? No, por eso estamos aquí, porque queremos otro, porque queremos otro. Y creo que hemos explicado una y otra vez qué tipo de modelo. Un modelo que no sea puramente asistencial, cerrado, hospitalario. Queremos un modelo cercano, queremos un modelo social, queremos un modelo de barrio. Yo entiendo que ustedes tienen sus razones, por supuesto, pero parece que son opacos a escuchar de los demás, absolutamente opacos. Dicen ustedes que van a ir a los tribunales, estupendo. Están ustedes en su derecho y de intervenir aquí y de exponer sus razones. Pero también tenemos el derecho de los demás a explicar las nuestras. Y también representamos a alguien. Y también representamos a alguien. Gracias. Bueno, yo sí que es verdad que me gustaría remarcar que... Por, bueno, por mucho que se repita se repita una, un argumento, por mucho que se, se repitan unos motivos, no implica que cada vez eh, se tenga más razón. Eh, la, la, la ley de servicios sociales y el decreto cartera que, la, que lo desarrolla explica claramente las competencias de cada uno y cada uno, eh, cada, cada administración, cada institución decide cómo, cómo desarrollar esas competencias. Eh, reabrir o no reabrir el geriátrico de arana es eh, que es lo que usted propone lo que su asociación perdón propone eh, no es bueno es su, su manera de interpretar, de interpretar la norma eh, diputación eh, considera que eh, esas plazas hay que cubrirlas de otra forma y por eso precisamente estamos reorden, reordenando todos eh, los edificios y, a, y las propias competencias, ¿no? Porque ahora cada administración tiene que ceñirse a las suyas por el tema de la, de la optimización de recursos. Eh, mi grupo, el grupo socialista, votará, votará en contra de, de esta moción porque eh, no consideramos que eh, pedir pedirle a diputación algo de lo que no tenemos eh, datos concretos y que la, la propia diputación está desarrollando de otra forma, pues bueno no lo vemos oportuno nada más. Euker Assco kantonderea orain Euskal Aldergelzalara enzan da. Sí, yo, señor Perea, eh, estoy de acuerdo. Estamos para cumplir la ley y se está cumpliendo la ley. Estamos haciendo la, las, la reordenación de los recursos. Hay una ley que nos marca y hay unas competencias que entre Administraciones y además con un acuerdo estamos realizando con el máximo interés para todos los ciudadanos de Vitoria de Gasteiz. Entonces, a mí lo que me preocupa es el mensaje que se está dando. Es decir, eh, aquí nadie en Gasteiz eh, se va a quedar sin un recurso residencial eh, siendo persona dependiente. Eh, los modelos, bueno, pues es su opinión, como también dice el señor Cerezuela, es su opinión los modelos que hay. Eh, cada uno podemos partir de, si nos gustan más los geriátricos o las grandes residencias. En estos momentos, tanto a nivel foral como a nivel municipal, hay una serie de recursos, una serie de recursos con sus características, eh, en los que las, las personas dependientes van a entrar y están entrando. Entonces, la cuestión es que eh, no se preocupe, y el mensaje es que cualquier persona dependiente en Gastéis, va a tener el recurso apropiado a sus características y sus necesidades. A mí eso es lo que me preocupa porque ese mensaje tiene que llegar a la población. Y también lo que comentaba anteriormente, eh, en esta reordenación eh, competencial es importante, existen más recursos y en este modelo en el que estamos no solamente están las residencias y está la ayuda a domicilio, hay muchos recursos que yo creo que ustedes sabrán, están las ayudas al cuidador. a la cuidadora eh, de personas dependientes. Es una eh, prestación importantísima que también muchísimas mujeres demandan esa figura y esa prestación. Y existe. Está la figura del asistente personal. Están los centros de días de residencia. Hay muchas otras recursos que a mí lo que me preocupa es que la población, las asociaciones y la ciudadanía no las conozca. Porque creo que es importante, pese a que cada uno podamos pensar el modelo de servicios sociales eh, que, nos, que nos guste. Y simplemente recalcar, eh, recalcar esto, porque me parece que es importante, que va de acuerdo a la ley, que estamos actuando en un acuerdo de colaboración eh, que hace mucho tiempo no se hacía y que ahora es una apuesta muy importante y que en el mapa de recursos sociales aprobado en julio del 2016 se establece que hay una bueno, que eh, Alaba, araba está y gastéis eh, dentro de, de una buena aprobación de, la, de los recursos sociales de su distribución y seguiremos adelante mejorándolo, pero bueno existe la ley, estamos dentro de la ley y toda persona que necesite un recurso o un servicio social y sea dependiente aquí desde luego lo va, lo va a tener escarri Casco Aguirre Anderea orain, Miguel Jauna bueno, no me voy a repetir mucho, pero sí que querría, como es mi último turno de palabra, y entiendo que es un tema que se trata muchas veces en este, en este ayuntamiento, sí que creo que desde el Grupo Municipal de H. bildu nos parece un error estar focalizando todos los problemas que hay con la política social en el municipio con la reapertura o no de la residencia de Arana. Nos parece que está llevando el debate a un, a un debate técnico, que encima creemos que es un debate técnico equivocado, como hemos justificado, y a nosotros ya nos gustaría, los compañeros y compañeras de H. bildu que nos pudiéramos unir, sin querer este debate, esta serie de debates ficticios, en lo que es lo importante, en lo que compartimos el 99%, y es en el modelo de política social fallido que se, que se promueve desde las instituciones más importantes de este país. Eso es en lo que tenemos que estar de acuerdo. No pone el foco si hay que abrir o cerrar un edificio en función de si la obra es barata o cara. Lo que hay que poner en cuestión es si en este país se garantiza el derecho a una vida digna y el derecho a ser cuidado y cuidada eh, de una manera, desde una responsabilidad pública. Eh, desde una convicción pública y no derivados a ese asistencialismo y, esa, y ese, ese modelo de caridad en, en el que estamos de acuerdo con ustedes. Pero lo que pedimos es, para la continuación del debate, es que dejemos de centrar las desavenencias en la cuestión técnica de abrir o no un edificio, que parece ya como una especie de obsesión recurrente, que no atiende las necesidades de abrir un debate profundo en el que estamos absolutamente de acuerdo de cuál es el modelo de política social que necesita la gente de este municipio. Y esa es la posición de H. Bildu y nos gustaría que evolucionemos hacia ese debate. Esquerri Casco Suri, Miguel Jauna, Bocatzeco, Estabaida, Popular, Sí, muchas gracias. Mire, señor Perea, eh, mi grupo entiende su inquietud. Yo creo que también les honra todo el trabajo que han estado realizando estos 16 meses que usted ha dicho. Hay un trabajo, hay una inquietud que mueve ese trabajo, pero nosotros eh, una y otra vez, y creo que todos los grupos de esta, de esta corporación, creo que en eso coincidimos, ustedes están planteando una cuestión que excede del ámbito competencial de este ayuntamiento. A la hora de posicionarnos y decir lo que hay que hacer. Por eso nosotros le, le decimos que la respuesta usted la tiene que tener en diputación, la Diputación Foral de Álava. Hay una moción que yo creo que es un punto de partida muy importante que se aprobó el 24 de febrero del año pasado. En breve vamos a cumplir un año de esa moción. Y ahí se está diciendo que hace falta incrementar. ...la cobertura en plazas residenciales para atender a las personas con una dependencia en nuestro territorio histórico de Álava. Ahí se está reconociendo la necesidad de crecer en plazas. Luego, creo que ese es un buen punto de partida. Hay que crecer en plazas residenciales. Pero esa cuestión, que es una competencia que escapa a este ayuntamiento... ...porque las, los recursos residenciales son competencia foral y no de este ayuntamiento... ...ese trabajo tiene que estar realizándose en la Diputación. Por lo tanto, yo creo que ya que ha transcurrido un año... Lo interesante sería que ustedes recaben esa información de esa planificación en qué va a consistir, cuántas plazas, dónde, y que también les den explicación técnica de por qué, sí o no, procede a abrir o no la residencia de Arana. En su día se cerró y se dio una alternativa. Lo que es evidente es que hay que crecer en plazas. Yo creo que lo importante no es realmente si se abre un recurso o no, sino si se van a dar las plazas necesarias para poder cubrir la demanda. Creo que eso es lo importante. Que sea en Arana, que sea en San Prudencio, que sea en el ámbito privado. Lo importante es dar la cobertura. Ustedes tienen esa inquietud, ven un recurso que está ocioso desde su punto de vista y plantean una iniciativa ciudadana. Eso es muy respetable y nosotros lo valoramos. Pero creo que ustedes ahora necesitan la explicación de por qué sí o por qué no Arana debe abrirse para poder cumplir con la ley de dependencia y con la ley de servicios sociales y creo que esa es la clave que ustedes tengan la explicación de esa demanda ciudadana que ustedes han venido trabajando durante 16 meses lo cual les honra independientemente de que no sea iniciativa ciudadana se pueda poner en marcha nosotros valoramos mucho ese trabajo porque es un trabajo arduo eh, ponerse a recoger documentación del ámbito de servicios sociales no es una cuestión sencilla y exige un, un tiempo, una dedicación que nosotros valoramos. Y creo que es importante tener una sociedad civil tan movilizada en nuestro municipio y en el territorio histórico de Álava. Pero, insisto, la competencia y quien les puede dar respuestas no es este ayuntamiento, es la Diputación Foral de Álava. A mí sí me ha llamado la atención y me ha preocupado mucho las palabras de la señora Aguirre, la representante del Gobierno diciendo que hay que cumplir la ley, evidentemente todos estamos de acuerdo, y cuando ha dicho nadie se va a quedar sin un recurso residencial en Vitoria-Gasteiz, cualquier persona va a tener el recurso adecuado a sus características. Y a mí me llama mucho la atención que se diga esto, porque a día de hoy eso no es verdad. El Ayuntamiento de Vitoria, que también tiene competencia en la atención a personas dependientes, a 1 de enero no tenía ni una sola plaza libre en centros de atención de uno en la ciudad, ni una. Y solo tenía cuatro plazas Disponibles en mini residencias en el ayuntamiento para atender a más de mil personas que están valoradas con grado 1 en el municipio de Vitoria Gasteiz. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Nada. No ha puesto en marcha nuevos recursos. A mí eso me preocupa, señor Perea. Yo creo que ahí tienen una buena iniciativa: centrarse en lo que compete a este ayuntamiento. No han puesto en marcha ningún acondicionamiento de ninguno de los recursos residenciales de personas mayores en este momento. Este trabajo tenía que estar hecho a 1 de enero, no hay que empezar ahora a hacerlo, porque a 1 de enero hay derechos subjetivos y no hay centros de atención diurna con plazas disponibles. No hay plazas en viviendas comunitarias con plazas disponibles. ¿Por qué? Porque no se han habilitado los recursos y no se han planteado otros. Y tampoco hay prestaciones económicas para cubrir esa falta de plazas como recoge la Ley de Servicios Sociales y el Decreto de Cartera. Y ustedes, que no lo incorporan en su presupuesto y que además votan en contra de las propuestas de mi grupo para que eso se ponga en marcha, tienen un gran problema. Y por lo tanto, sí que voy a estar de acuerdo con el señor Perea. Muchísimas personas dependientes con grado 1 en Vitoria se van a ver obligadas a ir a los tribunales a demandar a este ayuntamiento porque este ayuntamiento ha llegado al 1 de enero sin hacer los deberes. Es que Ricasco, Domay Canderea, procede la votación de la moción presentada en turno popular por la Asociación Zazfiga Renalaba. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto rechazada con el voto contrario del grupo de H. Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Podemos, la abstención del Partido Popular y el voto favorable de Irabasi. Agradecemos la presencia del turno popular y les, damos, eh, y les pedimos para que pasen buen día también. Ahora corresponde la votación del séptimo punto del orden del día, una moción del Grupo Popular sobre lucha contra el fraude fiscal. Señor Uriarte, cuando usted quiera. Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo, el, durante el ejercicio, durante los años 2012 y 2015, se puso en marcha el primer plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Este fue un plan que contaba con la aportación de todos los grupos políticos y que además fue aprobado por unanimidad en el, en el Pleno. Y el plan contaba con algunas novedades. Entre otras, era un plan que trabajaba intensamente no solamente en la lucha contra el fraude, sino que hacía un esfuerzo especial en la prevención del fraude. Se entendía que la mayor parte de los tributos de este ayuntamiento y la mayor parte de los tributos municipales, a diferencia de otras administraciones, como pueda ser la Diputación Foral, están basadas en censos. No todos, pero una parte importante. Y por lo tanto, el trabajo se basaba en eliminar aspectos, eliminar espacios en los cuales se generaban ineficiencias entre las Administraciones y se, per, se producían situaciones de fraude o de no declaración o simplemente había información y transmisiones que no llegaban al Ayuntamiento. Por lo tanto, una de las bases del plan de prevención y lucha contra el fraude era eliminar estos, estas ineficiencias entre las Administraciones. Y este trabajo se hacía basándose en varias, en varias, en varias líneas de actuación el plan contemplaba varias, contemplaba muchas, pero sobre todo se basaba en primero la interacción entre los distintos departamentos, entre los distintos departamentos del ayuntamiento, la interacción por supuesto entre los distintos servicios del departamento de hacienda y la interacción con otras administraciones, con otras administraciones y con otras con otros organismos, con colegios profesionales, etcétera, que nos diesen información y que nos permitiese luchar con, luchar y prevenir el fraude fiscal y esto se hacía con una herramienta. Era necesario para ello contar con una herramienta con herramientas informáticas y un desarrollo informático importante para poder gestionar esta información y poder actualizarla y por lo tanto se trataba de eh, dejar de tener una lucha contra el fraude fiscal basada exclusivamente en la inspección sino al mismo tiempo basar la lucha contra el fraude fiscal en la prevención y en la gestión masiva de datos por lo tanto traer la la, la lucha contra el fraude fiscal al siglo XXI y no utilizar listados de papel que era lo que se utilizaba anteriormente con este con estos datos con esta con esta información y con este plan lo que se hizo es, eh, se puso en marcha el plan durante el 2012 y el 2015 y este plan pues, dio, sus frutos. dio sus frutos y durante estos años el resultado fue un 23% superior a lo previsto. Por supuesto, el plan era un plan flexible, insisto, con aportaciones de todos los grupos, tuvo aciertos y desaciertos, cosas que hizo bien y cosas que podían haberse mejorado, por supuesto, pero la verdad es que el plan... Durante los años en los que estuvo vigente, consiguió recuperar 22,3 millones para el ayuntamiento con una inversión de 650.000 euros. Con una inversión de 650.000 euros se consiguió recuperar 22,3 millones de euros. Y este plan, la peculiaridad es que finalizó en diciembre del 2015. Desde entonces, el grupo del Partido Popular ha preguntado en varias ocasiones al Gobierno qué pasaba con el plan, qué se estaba haciendo y la respuesta es que ustedes estaban trabajando. Es verdad. No lo negamos, estaban trabajando, pero no hemos visto que durante este año ustedes hayan elaborado un plan alternativo. Hemos visto cómo ha pasado un año desde que finalizó el plan, pero no les vemos trabajar. No, no nos da la sensación de que esto es una prioridad para el equipo de gobierno actual. Es verdad, por supuesto, que la inspección sigue trabajando, eso no se lo niego. Y es verdad que ustedes han llevado una campaña específica. Con el impuesto de actividades económicas. Eso no se lo niego, pero es verdad que ustedes han dejado de hacer las cosas que se contemplaban dentro del plan. Han abandonado, han abandonado algunas de los medios de actuación. Ustedes, las partidas presupuestarias destinadas a la mejora, a la mejora de las aplicaciones informáticas de lucha contra el fraude fiscal no las han ejecutado. Son partidas que ustedes no están ejecutando. Presupuestan, pero no ejecutan. Algo que pasa en muchas partidas, pero en este caso exclusivamente en el fraude fiscal es lo que ustedes están haciendo. Vemos cómo ustedes, el plan de lucha contra el fraude fiscal, estaba basado en la colaboración con otras administraciones. Ustedes tienen pendiente la firma del convenio con el Colegio de Notarios. Y esto hace que haya que hay determinadas operaciones pistas no voy a dar aquí, pero determinadas operaciones que sabe usted que no llega la información al ayuntamiento o llega tarde. esto hay que actualizarlo y esto ustedes en este tiempo no lo han hecho. no existe una persona designada para coordinar la lucha contra el fraude fiscal dentro del departamento de hacienda. existía. ustedes la han trasladado y esta persona ahora mismo no, hay, no existe. no hay nadie. no hay una figura de representación en la lucha contra, en el plan de lucha o de que aglutine. Y coordine la actividad de la lucha contra el fraude fiscal en el ayuntamiento. No han ustedes actualizado el convenio con la Seguridad Social. También podían haberlo hecho y no lo han hecho. Por lo tanto, nosotros lo que les decimos es que. La prevención del fraude no se basa exclusivamente en la inspección, sino se basa en integrar las actividades que previenen y luchan contra el fraude en todo el ayuntamiento. Y eso es lo que nosotros no estamos viendo. Por eso nosotros lo que pedimos es que eh, en, este, en esta moción lo que pedimos es que se cree un grupo de trabajo. Se cree un grupo de trabajo con la intención de colaborar con el equipo de gobierno, de trabajar con ustedes para que la prevención, de, y, la, y, la, la prevención y la lucha contra el fraude fiscal vuelva a ser una prioridad. Pero insisto, un grupo de trabajo en el que todos, los, todos los partidos políticos podamos aportar y podamos colaborar con ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco y señores del Partido Socialista en elaborar un plan, un plan que vuelva a tener la ambición de traer la lucha contra el fraude del siglo XXI y no relegarlo a una mera inspección fiscal. Es Caricasco, Uriarte Jauna, turno de grupos. Por parte de y señor Fernández sí, es que bueno pues para ir a Izquierda Unida y yo son los partidos que lo conforman la lucha contra el fraude fiscal, tal y como se, se argumenta en, en esta moción, es, es una de las prioridades de cualquier institución en, en el Estado español. Entendemos que que, bueno, pues eh, más allá de, de posibles re reproches, etcétera, el, el tema principal que, que aquí se trae es la creación de, de un grupo de, de trabajo formado por todos los grupos eh, políticos. En el anterior, probablemente por no tener representación, no, no estuvimos. O sea que nos parece adecuado y ya avanzamos que vamos a votar eh, que sí a esta, a esta propuesta, porque entendemos que, que la lucha contra el fraude fiscal, pues eh, todo lo que sea tema de transparencia y participación es, es, es adecuada. Y nosotros, encima, vamos a ir más allá, más allá de que después, igual en el segundo intervención, se diga que no tiene. Eh, más o menos que, que ver, nosotros ya también realizamos en, en, en verano una, una moción para, para aquellas empresas que ilegalmente están operando en, en precios fiscales que también entendemos que se puede traer a este grupo de trabajo pues para consensuar eh, el listado y para no poner o seguir poniendo trabas tal y como está ocurriendo por ejemplo en una institución tan cercana como la Diputación Federal de Alaba en la que no este grupo sino otro grupo intentó eh, llevarla a cabo y se le pusieron trabas, ¿no? por lo tanto pues entendemos que, que, que puede ser un paso importante no solo para para esa lucha contra el fraude fiscal, sino para otras cuestiones eh, relativas a hacienda y a, a aquellas empresas que están eh, operando, y, como he dicho, ilegalmente, legal, procesos fiscales. Y votaremos que afirmativamente, eh, o sea, votos a favor de, de esta moción. Es Caricasco Fernández, Jona, turno del grupo Podemos. Muchas gracias. Buenos, buenos días a, a todos. Eh, bueno, yo no voy a andarme por, por las ramas. Nosotros vamos a votar a favor de la moción porque podríamos hacer el debate de escafinarlo y hablar de del partido popular y la lucha contra el fraude y la corrupción que ha había en otros sitios pero creemos que, que volvemos siempre a lo mismo nos pagan por trabajar por victoria. y creemos que este, que este aspecto es bueno que lo que, que lo que propone es bueno siempre hemos creído y siempre abogamos por los grupos donde, perdón, por los espacios donde los grupos municipales podamos aportar de manera abierta y llegar a un, a un consenso para que, para que Vitoria vaya, vaya un poquito mejor. Y creemos que la, tanto la exposición del señor Uriarte como lo, pro, lo propuesto en la moción buscan, buscan eso. Eh, es verdad que están, se han realizado acciones durante el pasado año para luchar contra el fraude, como bien ha dicho el señor Uriarte, el tema del IAE, por ejemplo, eh, pero siempre se puede avanzar un poco más. En esto nunca nos quedaremos, nos quedaremos cortos. Por ello, nosotros votaremos a favor de esta, de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor Zapatero. Muchas gracias, eh, señor alcalde. Eh, he estado leyendo eh, esta, esta moción, ¿verdad? De crear un, un grupo de trabajo para elaborar un plan como de lucha contra el fraude. Si ya está elaborado, seguramente la concejala de Hacienda va a corroborar mis palabras. ¿eh? Eh, por tanto, no, carece de sentido en este sentido. Todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra el fraude. Faltaría más. Eh, fraude fiscal, fraude de la seguridad social, fraude laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Colaborando con las con las restantes administraciones, por supuesto, con más medios tecnológicos, por supuesto. Por varias razones, en primer lugar, a mí personalmente me repugna que haya un ciudadano que cometa un fraude fiscal cuando yo estoy pagando religiosamente mis impuestos. ¿Eh? O sea, estamos completamente de acuerdo en ese asunto. Segundo lugar, porque se genera una altísima competencia desleal entre empresas y entre a, a trabajadores autónomos, entre quien paga y quien no paga. Por tanto, en este sentido, estamos completamente de acuerdo. Pero lo que sí que no, no acabo de entender es que se presente la moción y el grupo de trabajo cuando, insisto, este asunto está absolutamente resuelto. Y es una de las prioridades, ¿eh? no solamente para el Grupo Socialista, como eh, miembro del Gobierno del equipo de gobierno, sino también para el Partido Nacionalista Vasco, para, en, en una, para para la Junta de Gobierno Local, es una de las prioridades más absolutas en la lucha contra el fraude fiscal como en otros ámbitos de eh, incumplimiento de la legislación. Gracias, gracias, a usted, señor Zapatero, Oray, Neusco, Alder, y Gisal, Gonzalo Anderia. Es que Ricasco bueno, sí, efectivamente, una aplicación justa y equitativa de lo que es el sistema tributario pues requiere indudablemente de actuaciones de información, de control, de regularización. Y eso es algo que bueno pues ya se ha comentado también aquí, que debe realizarse de una manera ordinaria y de manera habitual. Pero bueno, más allá, en cualquier caso, de, de estas actuaciones ordinarias que se tienen que llevar en, desde el servicio de, de inspección y de recaudación, eh, sí que me, le, yo les pediría al Grupo del Partido Popular que retire la moción eh, que efectivamente ha presentado, eh, porque eh, si van a recibir, si no han recibido ya una convocatoria para poder, eh, bueno, pues en una presentación que tenemos prevista realizar, eh, presentar el plan de, de lucha contra la de prevención y lucha contra el fraude fiscal, o sea, la, la voluntad eh, se, ha se ha comentado aquí anteriormente, que es verdad que durante el ejercicio 2016 se han realizado varias acciones, acciones todas ellas que han sido un poco la antesala de las acciones ya más específicas y de carácter concreto que se quieren llevar a cabo en diferentes líneas de actuación. Eh, para mm, prevenir, como digo, y luchar contra el fraude fiscal. Es por ello que solicito al eh, partido proponente de esta moción que proceda a su retirada, porque, eh, como ya estoy señalando, esta misma semana se va a proceder a esa presentación en la que, por supuesto, eh, se pretende recoger todas las aportaciones que por parte de los grupos se deseen incorporar a, a este plan, siempre y cuando tengan una eh, viabilidad técnica a su incorporación al mismo. Muchas gracias. Es que ricasco, soy Gonzalo Andrea, Uraine, H. Vidura, Enchanda, Jauna. Es que ricasco, bueno, dos cosas, ¿no? Y una de ellas que le voy a decir al señor Uriarte, voy a, voy a empezar la intervención como ha empezado el Pleno, ¿no? Con el punto este de la licencia que se había dado mal o mal, eh, mal o no mal, ¿no? Como se había hecho. Hay que decir todas las cosas, ¿no? Aquel, plau, aquel plan del fraude fiscal que ustedes hicieron tuvo como consecuencia que se subió un millón y medio de euros el IBI, a las viviendas de protección oficial. A cada uno hay que darle lo suyo. Y esto es una cosa suya, ¿no? Digo, porque hemos empezado antes con la licencia, hay que decir las cosas como son para que la gente se entere. Bueno, pues ustedes fueron los responsables. Y yendo al fondo de la cuestión, eh, sí que es verdad que durante el 2016 eh, H. Bildu pidió al gobierno que se haría un seguimiento. Para eh, los sujetos pasivos que pagan el impuesto de acciones económicas. ¿Por qué motivo? Y lo ha explicado con mucha más gracia que yo el señor Zapatero. Porque si hay gente que cumple y hay gente que no cumple, están compitiendo de una forma desleal entre ellos. Y para nosotros eso es muy preocupante. ¿no? Ese es un tema que eh, nosotros eh, ya le preguntamos al Gobierno, creo recordar que en dos ocasiones a lo largo del, del 2016, y es un tema que nos interesa saber. Eh, cómo va, ¿no? Y luego, evidentemente, hay, hay que hacer un, un plan contra el fraude fiscal, ¿no?, con diferentes medidas, y eso sí que lo ha explicado bien el señor Uriarte, ¿no? Muchas de ellas son eh, problemas de coordinación entre administraciones, muchos de los impuestos que tenemos son puramente censales, pero usted sabe perfectamente que esos son en los impuestos donde el margen de fraude, si hay buena coordinación entre las diferentes administraciones... Pues es menor, ¿no? El tema es cuando los impuestos no son censales. Y en concreto me estoy refiriendo eh, a dos fundamentalmente. Me estoy refiriendo al impuesto de actividades económicas y al ¿no? Ahí es donde hay que hacer una verdadera eh, labor de inspección fiscal. ¿no? Y eso eh, nosotros, sobre todo en el IAE, ya se lo pedimos al Gobierno con anterioridad. De cualquier forma, eh, si el Gobierno va a presentar durante esta semana a los grupos en una sesión, me imagino. No, o sea, no sé, en alguna sesión o una reunión, donde nos vaya a explicar cuál es su, su plan de eh, fraude eh, fiscal y entiendo que, eh, lógicamente, va a recoger eh, las, las aportaciones de los grupos después de estudiarlas, evidentemente, si eso significa que es después de estudiarlas, significa que no solamente va a haber una sesión de trabajo con este asunto, entiendo yo, Habrá una presentación, un plazo de, presenta de presentación por parte de los grupos y un análisis, ¿no? Bueno, pues eh, con, con esto ya nosotros ya nos damos eh, por satisfechos y no vamos a, a aprobar la moción. Vamos a apoyar la moción. Es que, recasco, la Cortuja, una turno de réplica para el sí. grupo proponente, señor Uriarte. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, al, al representante de Irabasi, sí, pues gracias por, por el apoyo. Desde luego, yo creo que también la, la lucha dentro del control fiscal, involucrar la lucha contra los paraísos fiscales, es algo con lo que estamos totalmente de acuerdo. Y, desde luego, nosotros estaremos encantados de que, si se consigue, se consigue crear ese grupo de trabajo, se pueda hablar también de los paraísos fiscales. También quiero agradecer a los representantes de Podemos por, 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 por el apoyo mostrado y por no enzarzarnos en, en esos eh, Representantes de ambos partidos que tenemos con algunos problemillas con Hacienda. Pero, el, eh, pero a mí lo que me sorprende es eh, la postura del PSOE, del PNV y, en este caso, de Bill, pues el señor Lacortu, No lo termino de entender. Eh, señores del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, ya sé que ustedes han trabajado intensamente en un plan de lucha contra el fraude en la última semana. Ya sé que ustedes llevan una semana dedicándole muchísimas horas a la prevención y la lucha contra el fraude. Casualmente, el tiempo transcurrido desde que nosotros presentamos la moción hasta este pleno. Han estado ustedes desarrollando un trabajo intenso. Pero la cuestión es que, insisto, ustedes no... Yo, yo agradezco, insisto, mira, además no quiero parecer irónico, por lo menos no del todo. Eh, yo agradezco el trabajo realizado y agradezco muchísimo que nos vayan a presentar un plan cuando ustedes consideren oportuno no ha puesto fecha, pero que no, igual nos llega ya y lo tenemos en el mail, pero agradezco muchísimo que nos lo vayan a presentar, pero yo lo que les estoy pidiendo, yo lo que les estoy pidiendo no es que me presenten un plan. Es que convoquen un grupo de trabajo para que todos los grupos podamos hacer aportaciones para crear un plan conjunto, porque yo ustedes llevan ya años y medio en el gobierno y yo lo que les veo es que lo que ustedes entienden por lucha contra el fraude fiscal no afecta, no, 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 no tiene, no está, centrado en otras no, no está centrado en lo mismo que el plan del que estábamos hablando. Ustedes no están ejecutando las partidas de lucha contra el fraude fiscal. Ustedes saben que existían partidas para desarrollos informáticos y no han ejecutado nada. Oiga, claro que es importante tenerlas. Comparto con, eso, con ustedes, señor Zapatero. Claro que es importante tenerlas. Y es muy importante presupuestarlas. Oiga, pero más ejecutarlas. Si ustedes presupuestan y luego no ejecutan, pues hombre, esto es un poco tomadura de pelo. Y es una cosa, pues es una tónica, bueno, pues ya ocurre en muchas partidas, que es lo que suelen hacer ustedes. Por lo tanto, yo lo que les digo es que agradezco el trabajo realizado, pero creo que es necesario que no que me presenten un plan de lucha contra el fraude, no que nos presenten un plan de lucha contra el fraude. Es necesario que ustedes convoquen a los grupos para que podamos aportar a este plan de lucha contra el fraude fiscal. Por eso no voy a retirar la, no voy a retirar la moción. Por supuesto que no, señora Gonzalo. Lo que le voy a decir es que en vez de presentarnos un plan, usted convoque este grupo de trabajo, convoque este grupo de trabajo, si lo va a convocar no le molestará nada entonces aprobar la moción, porque como es algo en lo que usted está de acuerdo, convoque este grupo de trabajo y nos permite a todos realizar aportaciones. Y, hombre, señor Velacortu, señor Velacortu, ustedes... Yo eh, quiero agradecerle algunas de sus palabras, eh, que me da la impresión de que eh, ha sido un poco rocambolesco su argumento para votar en contra de la moción. ¿no? Resulta que de repente eh, ve ustedes que en esas partidas no ejecutadas, ahora encuentra usted la justificación para votar en contra de, de la moción. Yo nunca hubiese pensado que Bildo iba a votar en contra de una moción que lo que pide es crear un grupo de trabajo para... A, un grupo de trabajo para luchar en contra del fraude fiscal. Pero bueno, en fin, no sé si es que no lo he entendido bien o es que va a votar efectivamente usted en contra de, de la moción, lo que me sorprende. En fin, yo creo que esto es una moción que se puede aprobar incluso por parte del equipo de gobierno. El Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco podría votar perfectamente a, este, a esta moción y podrían ustedes contar con el apoyo de todos los grupos para sacar adelante un plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Y sin embargo, pues vemos... Como paradójicamente nos encontramos en una situación de sectarismo in increíble y en el cual ustedes van a votar, no, no aprueban una moción, nos piden que la retiren, porque dicen que ya la han cumplido, pero han cumplido un grupo de trabajo en el que no han invitado a nadie. O no sé si es que han invitado a algunos grupos y no nos han invitado a nosotros. Desde luego, nosotros no la vamos a votar, e independientemente de lo que salga, seguiremos trabajando para que la prevención y lucha contra el fraude fiscal. No solo contra el fraude fiscal, sino contra todos los fraudes. Pero ahora estamos hablando del fraude fiscal. vuelva a ser una de las prioridades del Ayuntamiento de Vitoria. Esté quien esté en el equipo de gobierno. Casco Uriarte Jauná. Turno del Grupo Irabasi. No desea intervenir. Por parte de Podemos, señor Hinojal, Laitus Unión. Sí, yo voy a intervenir. He intentado no enzarzar el debate, pero el señor Uriarte, de manera muy rápida, lo quería enzarzar un poquito. No son ambos partidos los que sufren la corrupción. Solo hay uno y es el suyo. Así que, por favor, no mienta. Gracias, señor Hinojal. Turno del Grupo Socialista, señor Zapatero. Gracias, señor presidente de la Corporación. Eh, señor Uriarte, no sé si yo no sé leer. Oh, vamos a ver. Dice: El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Castells insta al equipo de gobierno, ante su falta de actuación, inexacto totalmente, en todo el 2016. A constituir un grupo de trabajo formado por todos los grupos políticos para elaborar un plan de prevención de lucha contra el fraude. El verbo elaborar, que puede ser alumbrar, puede ser crear, son sinónimos. Elaborar un nuevo plan de prevención. Pues si, 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 si le acaban de decir que ya, ya está elaborado, ¿eh? ante la falta de actuación, de verdad, el señor Ullarte, con todo, con todo el cariño y el respeto, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si es que le hemos argumentado ya que esto está ultimado, por tanto, que usted no quiere retirar la, la moción, yo le respeto, pues lo faltaría, está usted en su derecho, pero carece en absoluto de sentido, con todo el respeto del mundo. Es Carricasco que Suriza, Patero Jauna, turno del Grupo Nacionalista, Gonzalo Anderia. Es Carricasco que Alcatel Jauna. Bueno, a mí en esta, respecto de esta moción, señor Uriarte, si no la retira, yo la verdad es que lo que sí le agradezco sinceramente es la confianza que usted demuestra en este equipo de gobierno, de que somos capaces, en una semana, desde que ustedes presentan esta moción, de, de bueno, eh, somos capaces de elaborar un plan de prevención y lucha contra el fraude que contemple un montón de acciones. Eh, vamos, sinceramente, eh, creo que, que esa confianza que ustedes demuestran en nuestra capacidad, de que en una semana somos capaces de hacerlo, quizás es lo que justifica continuamente su bloqueo y su intención de, de frenando la actividad de, de este equipo. De de gobierno. La verdad es que sorprende, pero se lo agradezco mucho. Me gustaría además recordarle también, señor Uriarte, cómo en ese plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal que, que ustedes tuvieron en la legislatura pasada, una de las acciones era exigir o pedir a Diputación que se actualizaran los valores catastrales, los valores, la base imponible, digamos, de las viviendas de protección oficial. Ustedes pidieron a Diputación y al Gobierno Vasco que se actualizaran esos valores. Y resulta que cuando eh, este, durante este ejercicio, se ha planteado el debate y el debate que ha, que ha generado el tema de, de la actualización de las bases imponibles de las viviendas de protección oficial. Bueno, eh, la beligerancia con la que ustedes se han manifestado en diferentes ocasiones, pues francamente, eh, creo que cuando menos cuando menos, habríamos de calificarla de incoherente, de incoherente total. Pero como he dicho anteriormente, no se preocupe que esta semana efectivamente vamos a presentar, porque somos muy eficaces y muy eficientes, vamos a presentar ese plan, vamos a recoger eh, las aportaciones que quieran señalar y no tenemos ningún inconveniente en que eh, bueno, pues haya un periodo para valorar el plan y pueda... Eh, solicitarse la incorporación e incluso en sesiones posteriores ir dando cuenta de cuál es eh, la evolución que ese plan de, de prevención y lucha contra el fraude eh, pues va, va a tener o, o cuáles son los resultados del mismo. Muchas gracias. A usted, señora Gonzalo, para terminar el debate, señor Belacortu. Sí, decía el señor Uriarte que no me entiende. Ya, ya, a veces a usted tampoco, tampoco le voy a engañar, ¿verdad? nosotros no hemos dicho que vayamos a votar en contra, dicho que no vamos a apoyar, no vamos a abstener. Y usted dice, y no le entiendo por qué no vota a favor, pues yo se lo voy a explicar. Usted, dentro de lo que usted llama que tenía un plan de lucha contra el fraude, usted sabe perfectamente que fundamentalmente eran medidas de pura gestión. ¿Tenía algunas de inspección pura y dura? Sí, por ejemplo, el de los de las VPOs, Y eso ahí se lo reconozco, pero era un tema de pura gestión de implementar una serie de medidas que espero que se hayan ido implementando. ¿Por qué no podemos votar a favor? Porque usted dentro del punto que usted marca dice que no ha habido eh, ninguna actuación en el 2016. Y como usted sabe, porque usted mismo lo ha dicho, se ha implementado un, unas inspecciones en el tema del impuesto a actividades económicas. Entonces, primeramente, es una discusión que no es real, lo que usted dice que no se ha hecho nada en el 2016. Y para reforzar lo que yo digo que no es real, voy a utilizar sus propias palabras. En 2016 se ha mirado el impuesto de actividades económicas, que como antes le he dicho en la anterior intervención, que usted lo ha dicho, fundamentalmente los, los impuestos que nosotros tenemos son censales. Hay dos, que la base imponible puede ser dudosa o habría que estudiar en el, en el ICIO y el impuesto de actividades económicas. Con lo cual, como medida de inspección pura y dura, no solamente de marketing, como usted hizo, hay una, el impuesto de actividades económicas. Y luego, ¿por qué no se le puede votar a favor? Y yo lo sigo, lo sigo diciendo. Porque si, el, si, si ya eh, se va a presentar el plan y se va, a, se va a abrir un periodo para aportaciones, ya está hecha la segunda parte o ya está preparada la segunda parte de su moción. Y como con la primera parte de que no se ha hecho nada, no estamos por lo menos totalmente de acuerdo, ese es el motivo. Con lo cual simplemente nos vamos a abstener. Ahora no sé si me habrá, me habrá explicado bien o no. Neskari kasko, belakortu jauna. Boskatzeagoaz, beraz, Alderdi Popularrak aurkestutako mozio hau. Aldeko botoak, kontrako botoak, astentziorik, beraz, sonartzen da Alderdi Popularreko, eh, Podemoseko eta irabazita aldeko, eh, aldeko botoekin, Alderdi sozialista eta Eusko Alderdi Geltzalearen kontrako botoarekin eta EH Bilduren astentzioarekin. Urrengo Punturagoas, Casonetan, Sorchigarren, eta, Margarren, a que estaba el tuvo al Dibelean. Gasteisco, Dale Rico, Memoria Histórico, Aren, Inguruan. Vamos a proceder al debate interviniendo todos los grupos, de menor, de menor a mayor, si les parece, porque todos los grupos presentamos en uno o en otro caso eh, moción eh, al respecto de la memoria histórica. Beraz, e, eh, irabaziren da, Fernandez jauna, nahi duzunean. Mi azke, dorkate jauna. Ba, lehen ikabein, Euskara zitzen Gaur egun, definizio ezberdinak daude eroimen historikoak, esan nahi dutenaren eta egin behar dutenaren inguruan. Baina dudarik gabe, gure herritaren oroimenean bizirik dauden arren, ofizialtasunera eta errekonozimendura iritsi ez diren eta ezilduak izan diren giza eskubideen urraketa esan guratxoenak. Mila bedetxeun eta hogeita maseiko golpe militarren ondoren goguda urteetan eta fra frankismoan gertatutakoak izan dira. Gara historiko horretan, gertatutakoaren egia, justizia eta erreparazioa Bilatsera izango da. Hemen Gasteizen ere bai. Eta hau da gure Eta horregatik ados gaude lan taldearen dokumentoarekin. La memoria histórica es el reconocimiento a todas las víctimas de la represión franquista, buscando la reparación y la justicia. Por eso estamos de acuerdo con el trabajo realizado en el grupo de eh, memoria histórica. Un trabajo que va a significar ese reconocimiento y en abandonar la política del olvido del régimen franquista, un olvido sistemático que ha durado hasta la última década. Como decía la organización de las abuelas de la Plaza de Mayo, una organización que trabaja en la memoria histórica de la última dictadura argentina, un pueblo con memoria es democracia para siempre. Repito, un pueblo con memoria es democracia para siempre. En Vitoria Gasteis... Tenemos la, la oportunidad, con el fruto de este trabajo, un trabajo que este grupo ha realizado desde el inicio de la legislatura, que, vino, que viene de atrás con otros grupos, en el que pues, hemos nadado a corriente, y que es de agradecer, de enseñar, insisto, a toda la ciudadanía de Vitoria de Astis, qué sucedió en nuestra ciudad en esta época oscura de la historia. La sangre de decenas de inocentes que, por no compartir los ideales del régimen franquista, fueron asesinados encarcelados o forzados al exilio. De crear, como ha sucedido en otras partes del mundo, un mapa de la memoria que ayude a que el fascismo no vuelva a imponerse en nuestra sociedad y menos en esta época que parece que estamos en la antesala de también otra época, que esperemos que no sea así, pero oscura, donde el fascismo cada vez tiene más presencia en, en, no solo en la sociedad, también en, en las instituciones. Pero, por desgracia, también hay que decir que el trabajo que se ha realizado con muy buena sintonía en los últimos meses puede ser al traste por el disenso y la falta de rigor histórico de lo que consideramos algunos partidos políticos. Al Partido Popular sí que le quiero pedir altura de miras en este documento. Es un documento que puede ser un ejemplo de consenso entre diferentes. Un ejemplo a seguir en otras ciudades del Estado. También, lógicamente, en este sentido, sí que quiero. Eh, Dejarle un pequeño recado al, al, al señor alcalde, al señor Hurtadán, que si alguien enciende una, una llama no eche más gasolina porque esto no beneficia a nadie. Ha sido un trabajo en consenso y en diálogo y esas acciones, independientemente de que tengamos diferentes eh, posturas, se trabajarían mejor desde, desde el consenso. También hay que decir que desde Irabasi y los partidos que lo componen Izquierda en el EQUO, creo que hemos intentado trabajar desde, desde ese consenso. Es cierto que defendemos… Eh, y defenderemos esa modificación o la eliminación de la, las calles que, que, dieron, eh, que se le dieron en honor a, a personas vinculadas directamente con la época franquista y lo hacemos por diferentes motivos en primer lugar porque no nos vale la, la excusa de que estas personas quizás estuvieron en el peor momento de, de la historia en nuestra tierra, tampoco no, 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 no queremos ni valorar ni, ni su trabajo, ni su arte ni, ni siquiera su forma de ser creemos que eh, es, ese tipo de, de honores, al igual que se refleja en, en, en documentos como el, el de la propia, propia plataforma que, que se va al, al trabajo, pues son reconocimientos que entendemos que, que tienen que ir eh, desapareciendo. Y también porque hubo personas que no, no tuvieron ni ese reconocimiento ni lo han tenido hasta hace nada y todavía lo siguen sin, sin tener, que han estado en el olvido y que fueron asesinadas. Por el régimen fascista que representaban estas personas tan directamente. Pero más allá de estas cuestiones, lo que sí que queremos decir es que ha sido un trabajo eh, arduo, eh, que esto es eh, un documento que puede ser un referente en, en, en el Estado español, pero que no se queda eh, en papel mojado, sino que empecemos a, a realizarlo, sobre todo con ese mapa y, y ese listado de personas. Eh, que sufrieron la represión del régimen eh, franquista y que entendemos que, que puede ser un paso muy importante para, para esta ciudad y un trabajo muy importante para la memoria histórica. Miñasker Suri, Fernando de Jauná, Orain Podemos en Cerezo de la Jauná, de Aicha. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, pedirles disculpas. No soy mucho de traerme escrito lo que quiero decir, pero creo que en esta ocasión merece la pena y, y voy a ello. Hablar de memoria histórica, de todo aquello que pasó, de lo que a día de hoy sigue pasando como consecuencia del lanzamiento militar contra la República, la guerra y los 40 años posteriores, sigue teniendo como efecto sentimientos contrapuestos en función de quien los exprese. Hay quien prefiere olvidar, hay quien prefiere dar una interpretación o una lectura política interesada. Pero si me lo permiten, expresaré hoy y ante este foro otra visión, la que no se escucha. Ya es hora de dar su voz a las voces calladas. Hoy hacemos nuestro el reconocimiento de las víctimas, de las represaliadas, de quienes perdieron su día a día, su futuro, su voz y sus vidas. Pero olvidamos resalcirlas cuando no les devolvemos aquello, material o inmaterial, que un régimen fascista, ladrón y asesino les arrebató. Lo material como las casas, sus tierras, aquello de, va de valor que pasó a manos sucias y ladronas, usureras e impías. Lo inmaterial como la libertad conquistada, los derechos, la igualdad, la democracia, los pensamientos y, en última instancia, la propia vida. Mi país está plagado de diferencias, lenguas y culturas, de la misma trágica forma en que lo cosen cunetas con muertos que solo tienen de anónimos el sucio olvido impuesto por vencedores a vencidos mi país es donde los cementerios y sus muros guardan secretos amordazados y sordos chasquidos de disparos de pelotones de ejecución mi país donde aún hoy siguen sonando ecos de fantasmas en celdas de cárceles mi país que hace de la memoria política y de la verdad de cunetas, cementerios y cárceles, discursos huecos que no hacen país. Decía que ya es hora de dar su voz a las voces calladas y no seré yo quien se vista de arrogancia para ello. Las voces se bastan solas para hacerlo. Cuando el último bien vuelva a su legítimo dueño, cuando el último hueso tenga un enterramiento digno después de contar su historia, puede que por fin este país pierda el marchamo de crueldad y tragedia que lo amortaja. Acabo expresando un deseo de futuro. Hay una palabra en castellano a mí me resulta preciosa, que es ojalá, lamento no saber si hay un simen en euskera, yo no sé euskera. Así que ojalá llegue el día en que Don Federico García Lorca, hijo y víctima de mi país, escriba con sus huesos en una tumba digna su última obra. No sé cómo la titularía. Quiero suponer que simplemente libertad. Y quiero suponer que nos corresponde a todas y a todos rellenar las hojas en blanco. Muchas gracias, señor Cerezuela. Turno del Grupo Socialista. Señora Canto. Bien, en primer lugar me gustaría eh, agradecer y poner en valor el trabajo que durante año y medio... Más de año y medio, dos años casi, ha hecho el grupo de trabajo a la hora de, de elaborar un documento, dejando diferencias a un lado, dejando eh, posicionamientos y dejándose también pelos en la gatera, porque por supuesto que aquí cada grupo hubiera hecho un documento diferente. Eh, para mi grupo, para el Partido Socialista, la memoria es algo básico a la hora de escribir la historia de un pueblo, de una nación, de una región o de una ciudad. Hay eh, frases que podrían. Eh, contextualizarse en este sentido que podrían hablar de la memoria de la historia y que eh, nos dicen no, lo importante que es, que es para un pueblo recordar. por ejemplo, eh, hay una muy conocida que es un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. pero hay otra que, que a mí me llama más la atención, que es feliz. es el pueblo que cuando lee su historia se aburre. porque eso significa que no ha habido ningún tipo de conflicto, que no ha habido ningún tipo de de enfrentamiento. Entonces, eh, la historia de este país, la historia de, de los pueblos que, que durante a lo largo de los siglos al final terminaron conformando España es bastante eh, conflictiva. Ha habido muchos conflictos internos y aquí venimos a hablar. Este grupo de trabajo trató el o al menos eh, uno de los de los últimos conflictos del siglo del siglo XX que fue el alzamiento militar contra un gobierno salido de las urnas y la posterior imposición de una dictadura, ¿no? una dictadura que impuso una forma de amar, una forma de sentir España que no compartía mucha parte de la, de la población. Este país por lo que he podido ver, por lo que hemos podido comprobar, muchas veces eh, adolece de una falta de memoria, una falta de memoria yo no sé si a propósito o por desconocimiento, una falta de memoria que lleva a personas eh, a hacer afirmaciones tales como que alguien solo se acuerda de sus muertos cuando hay subvenciones de por medio o que eh, durante algunos años del franquismo pues, bueno, hubo una, una placidez que hizo feliz a, a muchas personas. Mientras se sigan haciendo este tipo de afirmaciones, para mi grupo, para el Partido Socialista, será eh, necesaria, será será prueba de que sigue siendo necesario reivindicar el trabajo que eh, la ley de memoria histórica permite hacer. Ley que, por supuesto, comparto la idea de aquellos que dicen que seguramente llegó tarde, que debió haberse hecho antes. Ley que en eh, el año 2012, 2013, 2014 quedó sin dotación presupuestaria, por lo cual quedó derogada de facto. Tenemos que recordar que eh, durante los años del franquismo se impusieron ideología y sentimientos. Se asesinó, se torturó y se encarceló. Y cuando estamos eh, frente a este tema, frente al tema de la memoria, a mí me es, me es imposible no recordar un debate que se produjo. En una clase de historia, de historia de Grecia, una clase en la que estábamos debatiendo sobre otra guerra en otro tiempo, sobre otra forma de hacer una transición y sobre otras leyes. Y empezamos a debatir y el debate acabó llevándonos a, a hablar de la guerra civil y a hablar de la, de la transición española. A día de hoy eh, comprendo que esa era la intención primaria primera de la profesora, llevarnos, eh, a provocar ese debate en medio de la clase. Un debate en el que en aquel microcosmos, en aquel microcosmos que era una clase de historia, eh, yo me di cuenta de que había eh, todas las opiniones posibles sobre este tema. Y eh, casi fue un debate sin fin, ¿no? en el que era casi imposible ponerse de acuerdo. Y para finalizar el debate, la profesora tomó la palabra y eh, dijo una frase, pronunció unas palabras que, que a mí se me grabaron a fuego y que... por conversaciones posteriores al resto también se le grabaron a fuego. Es una frase que decía, nos dijo, recordad siempre, recordad siempre que la historia, historia es aquello que un pueblo no quiere saber de sí mismo. Todo lo demás es propaganda. Y, y creo que, que por eso estos grupos de trabajo son necesarios. Son necesarios porque vemos edificios, vemos lugares hermosos a veces, pero no recordamos que en otro tiempo fueron cárceles que fueron lugares donde se fusiló a personas simplemente porque pensaban diferente o porque tenían otra forma de amar a su país y a su pueblo. y es por eso también eh, importante recordar recordar eh, a las personas recordar nos gusta nos gusta recordar sus virtudes y sus bondades que por supuesto hay que hacerlo y personas que, que para algunos son ilustres pero, pero no recordamos o no tenemos tan a bien recordar que convivieron con un régimen que como he dicho antes impuso un sentimiento y una ideología aparte de la población que no la compartía. Y hay que recordarlo porque si solo hablamos de bondades y virtudes, no estamos haciendo historia, estamos haciendo propaganda. Y yo, yo no soy partidaria de la damnatio memoria, es decir, de borrar a una persona, de, de la, un, o una persona, un lugar o un hecho de la faz de la Tierra. Por supuesto que yo no soy partidaria de esto, pero hay que recordar las dos partes, porque si no, como dijo mi profesora aquel día, en aquella clase, no estamos haciendo historia, estamos solo haciendo propaganda. Muchas gracias. Es que Casco Suri, Canto Anderea, Brian Escolder y Hechalera Enchanda. Bye, es que Casco. Bueno, la verdad que después de oír el del texto del señor Cerezuela, que le puedo decir que me he emocionado, porque uno de mis grandes poetas favoritos es Federico García Lorca. Entonces, bueno, a mí me enseñaron a a dar gracias por determinadas poemas que escribió el señor García Lorca y, bueno, pues murió asesinado por lo que fue. Y por otro lado, también el, eh, yo creo que el texto que ha, eh, ha leído la señora Cantó y, y el suyo y el propio, señor Fernández, pues yo creo que también nos muestra un poco la emotividad que nos lleva a todos, cada uno, desde nuestro pensamiento, como decía la señora Cantó, del de tema de la memoria histórica. La verdad es que muchas veces en este pleno hemos hablado sobre memoria histórica, sobre diferentes hechos de la memoria histórica y luego sobre diferentes consecuencias de la memoria histórica. Todo empezó tras un golpe de Estado, tan solo 13 días después del, del alzamiento nacional. El 31 de julio del 36, el general Mola aseguró en Radio Burgos: Yo podría aprovechar nuestras circunstancias favorables para ofrecer una transacción a los enemigos, pero no quiero. Quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad y para aniquilarlos. Yo creo que no tardó mucho y uno de los primeros objetivos fue la gestora provincial actual, Diputación de Álava, y su presidente, Teodoro Olarte, de Izquierda Republicana, fue cruelmente asesinado el 17 de septiembre de ese mismo año. De los 15 miembros que pertenecían a su gabinete y que habían sido elegidos apenas tres meses antes, nueve fueron fusilados, cuatro sufrieron largas penas de cárcel, multas y embargos, y dos lograron huir. Asesinados fueron los republicanos Silviano Echevarri, Manuel Azcona, los socialistas Primitivo Herrero, Francisco Díaz Arcaya, Guillermo López López, Castro Guzmán, Antonio Díaz y el nacionalista ANV, José Placer. Pero no solo los políticos considerados enemigos fueron perseguidos por el mando impuesto. Médicos y maestros, entre otros ciudadanos y ciudadanas alavesas, completan la lista negra de fusilados y fusiladas que, según las investigaciones, oscilan entre 300 y 500. Asignados en Álava son los que sí si tienen constancia, Esteban El José Cortabarría, Primitivo Estavillo que, tras ser capturados en la zona del Gorbea, fueron fusilados en el muro del cementerio de Santa Isabel de Vitoria-Gasteiz, ante los ojos de algunos miembros de la aristocracia alavesa. Para que sirviera de ejemplo, las autoridades falangistas dejaron los cuerpos tirados junto al muro. José Luis Abaitua, un médico afín a mi partido, reclamó los cuerpos para enterrarlos en su panteón familiar. Fue detenido y fusilado en Azaceta, el 1 de abril de 1937, junto al alcalde republicano de Vitoria, Teodoro González de Zarate, y otros 14 hombres. Sus cuerpos no fueron asumidos. Hasta años después, los últimos en 1978. Los milicianos muertos en la batalla de Villarreal y enterrados en una fosa común han esperado 77 años. Puede que no recuperen su nombre, hoy sabemos cómo huyó un haber un columpiario, un pero han conseguido despertar la memoria de un tiempo duro que dio paso a la peor época de la historia reciente de este país. La verdad es que la imagen de la, del pasado, siempre yo creo, y eso es importante unirla, está unida a la identidad colectiva y en correspondencia con los intereses, con los problemas y con los temores de cada momento, uniendo un poco al discurso que hacía la señora Canto. La memoria y también el olvido es el conjunto de representaciones del pasado que constituyen el nivel mediador entre el tiempo vivido y el sentimiento identitario del presente. El resultado: no hay una única memoria en la sociedad también decía usted, el señor Cerezuela, pues cada grupo elabora la representación del pasado que mejor se adecua a sus valores e intereses. La construcción de la memoria social y, por extensión, la política de la memoria tiene sus límites en esta pluralidad de memorias colectivas en conflicto de con una sociedad. La vigencia que la fecha 1936 tiene en la historia reciente del Estado español muestra precisamente la trascendencia de la memoria histórica en el presente. No obstante, el afán público por superar las fracturas en el pasado reciente eh, en el pasado reciente, lo cierto es que el recuerdo de la guerra civil, que está unido a las responsabilidades en dictadura franquista, todavía forma parte de la memoria colectiva de muchas personas, suscitando temores y polémicas. El proceso de cambio político no se fundamentó sobre el conocimiento oficial de la responsabilidad y sobre la asunción moral de las culpas, pues ni el arrepentimiento ni la reconciliación articularon la memoria de la construcción de la identidad social durante la, en la transición en el Estado español. En su lugar, la memoria social se formó como un deseo de olvido para superar un pasado traumático y así favorecer la convivencia en el presente, en primer lugar, procurando el mayor consenso político en el proceso de transición hacia la democracia. La política de la memoria no reconstruye el pasado desde la verdad todavía y el respeto de las diversas memorias colectivas que coexisten, sino desde la utilidad inmediata de un olvido evasivo, que supone el silencio en la vida pública acerca de la guerra civil y, sobre todo, de la dictadura franquista. Si la memoria social precisa el olvido del pasado, en aras de la Convivencia, el problema es cuando el discurso del olvido permanece y supone la desmemoria del pasado reciente para las nuevas generaciones. La verdad es que yo a muchos de ustedes les diría que hablasen con sus hijos de 16 años o de menos años cuando hablen y se cuentan el tema de, las, de quién era Franco, cómo era Franco y qué es nuestra ciudad. Nosotros tenemos, bueno, yo creo que este año con las diferentes conmemoraciones que hemos tenido con el tema del 3 de marzo, con ya creo que incluso y poder presentarnos como acusación particular... ...en el tema de la dictadura franquista y demás... ...yo creo que nuestros hijos e hijas... ...bueno, pues no han terminado de recuperarse, ese olvido ...yo creo que es importante eso, recordarles... ...y que, bueno, que existan determinadas situaciones... ...en la ciudad para poder recordar que eso ha existido ahí... ...yo creo que en nuestras casas... tú hacemos esas pedagogías de recordarlo... ...pero es importante que esa desmemoria... ...que como comentaba antes la señora Canto... ...y no sé si era publicidad o no... ...esto se es hace mucho tiempo, ¿no?... De ...incluso de otros tratados de publicidad... ...con eh, unión con algunos movimientos... También, también, fascistas y falangistas anteriores a, a Franco o sucedanis con Franco, bueno, eh, pues la verdad que lo hacían muy bien. Entonces, sí que es importante, yo creo que dar las gracias. Yo creo que este ayuntamiento está dando pasos con todo el tema de las diferentes memorias y conflictos que han existido en el pasado. Esto es un paso más con el tema de la memoria franquista. Hablamos del reconocimiento de las, de la, de las personas del 3 de marzo, pero yo sí que creo que es verdad que hay que hablar más del principio de la verdad, de la justicia de la reparación, sobre todo para que no se repitan determinados actos. Y es más, yo creo que les decían en eh, la comisión. ¿no? que ya eh, este tema, como por así decirlo, hoy se cerraría un capítulo de la parte de la memoria, pero pasaría ya a lo que es el servicio de convivencia, porque creemos que no es un tema de, de cultura, porque anteriormente no existía en la legislatura pasada eh, cultura, sino que en este, eh, convivencia, perdón, entonces nosotros creemos que estamos hablando y que hemos hablado siempre del principio filosófico y, y ético de los derechos humanos y está en el servicio de convivencia, que es el de servicio transversal, más que en el de cultura, como anteriormente les decía. Y ya para terminar con una frase, de una persona que yo creo que bueno es, es querida, yo creo que mucho referente de muchos de nosotros, José Saramago, decía: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. José Saramago. Escaricasco. Es Surim, Melgosa, Andrea, Oraina, H. Vildurinchanda, Aristia, Andrea, Suria, Daicha. Escaricasco, Alcatejauna. Bueno, me alegro de que hayan usado ese tono bueno, más emotivo, más poético, porque creo que el mío probablemente eh, eh, sea un poco diferente y más centrado en, eh, en los últimos eh, acontecimientos eh, que han hecho un poco, desgraciadamente, eh, virar el debate eh, o el discurso. Y creo que el debate en este caso es ese. Y, y, y para. Para hablar de dónde estamos, creo que hay que, y en este momento además que estamos hablando de memoria, creo que también tenemos que hacer un pequeño trabajo de memoria eh, más cercano y, y bueno, comentar de dónde viene este documento, ¿no? Que a mandato del Pleno y a propuesta de la Plataforma eh, contra los Crímenes del Franquismo, pues bueno, hoy tenemos eh, sobre la mesa eh, allá por el 2014 se crea este grupo de trabajo con dos años eh, de trabajo. Y al igual que lo planteaba en la Comisión de Cultura, donde se nos presentaba este documento, pues bueno, eh, se ha trabajado con sus, más, eh, con, su, con sus más y sus menos. Y sus menos pueden ser que, bueno, pues eh, durante, eh, durante todo este trabajo hemos tenido que pasar por un cambio de legislatura, con todo lo que ello, eh, ello conlleva, ¿no?, un parón, eh, y casi un volver a empezar, puesto que la composición eh, eh, del grupo ha sido nueva y bueno, hay, ha, te, hemos decidido volcar ese trabajo en, la propia, en el propio grupo. Y bueno, y también porque se nos planteaban eh, competencias o acciones que excedían en este caso de lo que el ayuntamiento eh, puede hacer, como el ejemplo de la catedral eh, nueva. Eh, también dije en aquella comisión eh, pues, bueno, que se ha trabajado desde la confianza. Eh, de todos los participantes, diría, y desde el firme convencimiento de que, de que el trabajo que estábamos haciendo, eh, pues bueno, eh, lo debíamos de hacer y se lo debíamos eh, a mucha gente, ¿no? Eh, porque alguien, eh, alguien que me antecedía ha dicho, ¿no? Queremos un pueblo con memoria y creo que, eh, que eso lo hemos tenido claro, eh, claro todos. Como decía, pues bueno, de, de ese trabajo resulta este documento en el que aparte de los grupos políticos que hoy aquí estamos, pues bueno, eh, otros grupos sociales eh, han participado. Eh, por eso mismo, nuestra sorpresa y enfado ante las declaraciones del señor eh, Hurtaran, siendo tajante al decir que no va a eliminar el nombre de, de estas calles que se propongan, aunque el dictamen que hoy votemos eh, deja abierta la puerta tanto a eliminarlos como a contextualizarlos. Sabiendo todo esto, señor alcalde, que es competencia suya. Eh, hacerlo. Pero creemos que, en aras al consenso del que tanto se habla y se valora eh, en esta Cámara, pues grupos políticos como Escalería Bildu, por ejemplo, creemos que ha jugado generosamente dejando la puerta abierta a las dos fórmulas, eh, cuando tiene claro eh, eh, que bueno, cualquier alusión, ya sea de forma en cargo honorófico o eh, de calle, eh, tiene que ser eliminada. Y sorpresa, porque en estos dos años de trabajo. En ningún momento el Partido Nacionalista ha mostrado su postura eh, contraria a la eliminación de estos nombres del callejero, como sí creo que eh, claramente eh, lo ha hecho el Partido Popular. De ahí a consensuar una redacción donde todos tuviéramos eh, cabida. Nos sorprende cómo en un tema tan sensible como la memoria histórica, pues bueno, en este caso el Partido Nacionalista vasco acerca su postura al Partido Popular. Yo no voy a hablar, además, de las virtudes y las bondades de los cargos eh, que en este documento eh, se citan, o de los señores que se plantean eliminar en este callejero, todos hombres, por cierto. Solamente recordar que ostentaban cargos eh, pues, bueno, tanto políticos, militares o eclesiásticos, y por muy buenas personas que fueran, pues bueno, tampoco fueron precisamente elegidos o con mecanismos democráticos. e, frankismoa berrogei urtuetan luzatu den e, diktadu bat izan da, eta uste dute represioa eta giza eskubiden urraketa izan direla, baimendua izan direla, ba, imendua, izan direla, e, ba bueno, horren e, azpimarragarrietako bat. Horregaitik argi daukagu eta gazteleraz esaten nuen bezala kargu horiek e, bete, kargu horiek izan zituztenak izin dutela inolako errekonozimen duru publikorik izan e, gure kaletan. Eta ipatzen nuen eskusabaltasunez eskusa jokatu dugula e, kontsentsu hori e, lantzeko. Gainera, ba, bueno, e, uste dut e, udalon idagokiola, bere alkatiari idagokiola eta talde politiko guztio idagokiola dagokigula, pedagogia egitea. Eta, bueno, Eh, al kateak, iriko gusiak, Franquista bat de la xateaba, Oso, Oso, Y es una verdadera pena, y voy a finalizar con esto, eh, pues bueno, que después de, de dos años de trabajo, de debate y creo que mucho aprendizaje personal, el debate se centre en esto y no en la prioridad que el documento recoge, ¿no? que es la creación de una marca de la memoria, eh, con una propuesta del escultor Íñigo Aguirre, creando un elemento común para los lugares de la memoria que se recogen, por ejemplo, como puede ser el, el cementerio de Santa Isabel, no, elemento que pondría en la calle la memoria de lo sucedido en el franquismo contra el olvido y la impunidad, no. Eh, pues bueno, sacando de alguna manera el espacio público de la memoria y lanzando el guante que, que dejaba sobre la mesa el el señor Cerezuela. Eh, a ese ojalá que ponía sobre la mesa yo le respondería en euskera a la Bedi", que probablemente no sea eh, la traducción más exacta de ojalá, pero en euskera cuando alguien eh, hace un, una oferta o un, una propuesta es la manera de pues bueno, de contestar que sería al ABD por lo tanto, pues a ver si somos capaces de no solo de llenar las hojas en blanco esas, sino que además llevarlas a cabo, pues al ABD. Es que ricasco, Aristi Anderea, Jorain eh, Alderri Popular Rarenzanda, García Jauna. Sí. Buenos días, gracias señor Hurtaran. Bueno, hoy nos toca eh, hablar una vez más, al igual que hicimos hace dos semanas en la Comisión de Cultura, eh, sobre las conclusiones, ¿no? Después de más de dos años de trabajo en, en, este, en este grupo, que hoy, pues bueno, que hoy concluimos de una forma más, eh, más simbólica. Eh, aunque nuestra postura ya la conocen porque nosotros hemos sido claros en todo momento, desde el principio, no así como otros grupos políticos que han cambiado. Eh, su posicionamiento en las últimas semanas, lo que ha provocado pues una confusión, entiendo, al respecto. Eh, tengo que empezar puntualizando, como ya dice la propia exposición de motivos de, de este documento, eh, que este grupo de trabajo se constituyó con el mandato de Pleno, en el que todas las fuerzas políticas, incluidas la nuestra, la del Partido Popular en ese momento en el Gobierno, eh, votó a favor para que se creara este grupo de trabajo y poder debatir sobre estas cuestiones. Nuestra voluntad ha sido inequívoca desde el principio. Desde el principio, incluso, de crear este grupo de trabajo. Ya en 2013, a finales de 2013, colocamos una placa historiografiada eh, en el barrio de Zaramaga o la colocación del busto de la Guaseta ¿no? en, en, en la plazuela de, los, de, de la Iglesia del Carmen. Eh, tras desempeñar un trabajo en, un ámbito, en este ámbito, ¿no? en un tono yo creo que bastante positivo, pues eh, sí que quisiera hacer un, un breve repaso muy por encima. De, de todos los puntos, porque nosotros hemos presentado una, una moción que es idéntica a la que ustedes presentan con todos los puntos, porque hay que recordar que nosotros apoyamos todos los puntos que se han planteado, a excepción de uno, que es ese punto 3, donde se habla de la eliminación de distinciones y de la eliminación o contextualización de, eh, de calles, porque sí, modificar, hasta donde yo sé, es eliminar el nombre eh, de una calle, y eso es lo que se ha planteado, porque todos los grupos, todos, planteaban la eliminación. Y solo ante nuestra eh, posición en contra, contraria, ustedes, el resto de grupos, planteando la posibilidad de contextualizar el nombre de las calles. Pero voy a dejar ese, ese punto para, eh, para el final. Se habla de señalización de lugares de la memoria. ¿Quién se puede oponer a colocar una placa historiografiada que relate con veracidad y con objetividad lo que ocurrió, lo que ocurrió en lugares como el cementerio, eh, el convento de los Carmelitas o la antigua cárcel de la calle La Paz? Pues yo creo que nadie, desde luego nosotros no vamos a ser quienes nos opongamos. Quienes nos opongamos. Siempre que esta redacción, por supuesto, pues eh, se encarga a profesionales de la historia, a doctores, a catedráticos, conoce, conocedores de este periodo histórico. Eh, se habla del Instituto Valentín de Foronda o el resto de la Universidad del País Vasco que tiene, eh, desde luego, buenos profesionales para, para hacer este trabajo. También entendemos que antes de colocar esas, esas placas se nos tendrá en cuenta los grupos y que con el mismo consenso con el que hemos trabajado podremos conocer eh, el contenido final que se podrá llevar a cabo en esta legislatura. La intervención en la simbología franquista, pues eh, también votaremos a favor con los mismos argumentos que en el punto anterior. ¿Quién no quiere conocer por qué hay un escudo de las características eh, que conocemos en la, Catedral, en la Catedral Nueva? ¿Quién no quiere conocer no? cuál es el origen de la, de la cruz de Olarizu que se erigió como símbolo conmemorativo? De la Santa Misión de Vitoria en 1951. Por otro lado, nosotros planteamos la unión de los puntos 4 y 6, pero porque entendemos que es algo eh, que en su contenido pues es, es, es similar, lo propusimos. En, en la Comisión de Cultura lo traemos en, el, en la moción que presentamos nosotros, porque entendemos que con la confección de, de un listado de personas represaliadas y la confección de un censo de víctimas del franquismo eh, pues eh, es algo que, que puede votarse en un, en un único punto. Nosotros añadimos que este, esta acción pues, eh, se llevara a cabo en el plazo de un año. Por otro lado, el, 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 el listado de trabajadores sancionados, relegados o despedidos, no tenemos eh, pues nada que añadir. Y en cuanto a los puntos 7 y 8, también planteamos eh, la unión, ¿no? Que en un mismo acto se homenajea a los miembros de la corporación represaliados y asesinados, por extensión, pues al resto de, de vitorianos, y así como descubrir una placa monolito en recuerdo del alcalde Teodoro González de Zárate. Eh, por otro lado, finalmente, en este primer turno de intervención quisiera eh, fijarme en el punto de eliminación de calles y distinciones, que es el que más polémica ha generado, aunque vuelvo a decir que. No ha sido una polémica generada por este grupo, porque en ningún momento eh, hemos dicho una cosa contraria a la que finalmente eh, estamos defendiendo en este pleno eh, y que tiene que ver con la mención, eh, bueno, con la intervención de encargos honoríficos y calles del callejero, eh, bueno, del callejero de, nuestras, de nuestra ciudad. Nosotros planteamos que qué sentido tiene eliminar nombres eh, de calles en, a estas alturas, cuando en el inicio del periodo democrático ya se eliminaron aquellas calles. Eh, que entendemos que hacían verdadera exaltación a la dictadura, como puede ser la Avenida del Generalísimo, la calle División Azul eh, o, la calle Primo, o la calle Primo de Rivera, que pues, eh, en el colectivo, en el conjunto de la ciudadanía, pues, en muchas generaciones que hemos nacido eh, ya en democracia, eh, desconocen o desconocíamos que estas calles en algún momento pues, llevaron esta eh, denominación. La verdad es que lo que nosotros preguntamos es, ¿hay más memoria por eliminar una calle? No es una incongruencia en sí mismo. La historia, como, como se decía, eh, para bien o para mal es la que es. Y, pues desgraciadamente no podemos cambiarla. Eh, por otro lado, hay que tener mucho cuidado con quién y por qué quitamos eh, la calle. ¿no? La verdad es que no lo podemos hacer eh, de, forma, de forma caprichosa. De la misma forma... Eh, Hacemos referencia en esta ocasión a las, a las eh, condecoraciones y simplemente, no me voy a extender porque ya lo dije en la comisión, voy a hacer referencia al Pleno de 27 de noviembre de 2009 en la, que se instaron, en la que se votaron con el apoyo favorable de estos grupos la eliminación de una serie de menciones y de condecoraciones. Y voy a hacer mías, como ya hice en la comisión, las, palab la, las palabras de la entonces eh, concejal socialista y teniente de alcalde, la señora Berrocal, eh, que decía lo siguiente al respecto de la, de la eliminación de ciertos cargos honoríficos donde en ese momento eh, pues se pedía que se fuera más allá. Si aplicamos el espíritu y lo que aparece en la ley de memoria histórica, que es la, la restitución o la devolución o la puesta en, cu en cuestión de las distinciones otorgadas, tiene que, tener, eh, tiene que ver estrictamente con las que las distinciones hayan sido otorgadas por hacer exaltación del golpe militar, exaltación de la dictadura o exaltación de la represión en la época franquista o la vinculación directa con el régimen. Pero si las, las distinciones y honores son concedidos a una actividad durante eh, la época franquista o durante cualquier otra época posterior al lanzamiento militar y esta concesión eh, no tiene ninguna relación ni han sido personas directamente vinculadas con la represión eh, del régimen franquista por motivos personales, no procede la aplicación de la memoria histórica. Pues bien, nosotros creemos que las calles que se tenían que eliminar eh, se eliminaron eh, y las condecoraciones que se tuvieron que quitar se quitaron porque yo creo que aquí hay que hacer eh, un análisis profundo desde el punto de vista histórico y nosotros no estamos eh, capacitados para ello para ello para eso eh, están los profesionales de la historia y yo me voy a fijar en tres ejemplos el primero el de el alcalde josé lejarreta alcalde entre el 41 y el 44 que tiene eh, esta que tiene una calle eh, fundamentalmente eh, por su labor eh, en, en pro de, de defender a las, a las eh, cuadrillas de blusas. Eh, se, no, no podemos olvidar que, que cada 25 de julio los eh, blusas y las nescas acuden al cementerio para hacerle una, una ofrenda. Fue considerado el alcalde de los blusas. Creo que eh, bueno pues tiene el fundamento suficiente como para que esta calle pues, no se elimine. O la del obispo Bueno Monreal. Yo no sé ustedes si saben muy bien quién fue el obispo Bueno Monreal. Miren. Fue definido por el gobernador civil, Luis, Mar Luis Martín Ballestero, como su peor enemigo. El propio obispo condenó la actitud de Martín Ballestero en la huelga del 51, donde fueron detenidos 77 personas del Partido Nacionalista Vasco y del sindicato ELA. Se le puso una calle por fomentar las viviendas sociales para obreros que allí se, que allí se construyeron y además eh, facilitó la vuelta del exilio de José Miguel de, de Barandiarán. De en 1964, además siendo arzobispo de Sevilla, estuvo en el despacho del, eh, del mismísimo Franco pidiendo que pusiera fin a la dictadura. Otro ejemplo. Señor el del Calvo, vaya terminando. Sí, pues otro ejemplo, el del jurista Luis María Uriarte, que recibe la calle en el año 73. Eh, creo que poco, poco, poco lugar a la exaltación eh, dio este nombramiento cuando además esta persona, jurista de reconocido prestigio, eh, basó su tesis en el régimen foral del fuero de Ayala. El 27 de febrero del 73, al cumplirse el aniversario del fuero de Ayala, el Ayuntamiento Vitoriano decide eh, dar su nombre a una calle de la ciudad. Y es que hoy se está planteando que se eliminen eh, bueno, pues este tipo de calles. Y como no tengo más tiempo, en el segundo turno terminaré. Gracias, señor García Calvo. Turno de, segundo turno para los grupos, en este caso empezando por Irabasi, señor Fernández. Sí, mira, Asker. bueno, pues a la, a la cuestión o la pregunta que, que realizaba en su intervención el, el señor García Calvo con el respeto al tema de si hay más, más memoria con, con este tema de la eliminación de las que es, pues yo invito simplemente a conocer el, el tema de la ley de, de, de memoria histórica que realmente va al reconocimiento de aquellas eh, víctimas que, que sufrieron una represión fascista en una guerra civil, en una dictadura en, en esta tierra. Por lo tanto, pues es que a lo que usted eh, eh, argumenta o intenta argumentar o desviar el, el foco de, de atención, eh, creo que, que ese foco de, de atención lo está desviando de en, en mal sentido. Y con esto argumento. O sea, a los nombres que, que usted se ha hecho referencia, que aparecen en ese trabajo de la propia plataforma contra los crímenes del franquismo, y lo he comentado en mi intervención, son eh, honores a personas que directamente estaban respaldando el régimen fascista, franquista, la represión, directo o indirectamente, que sufrieron muchos veteranos y vitorianas en esa época y más concretamente en los primeros años de la dictadura franquista que, que fueron los más duros y los más eh, los que más se quisieron olvidar. Pues exactamente no es una frase mía, no recuerdo quién, quién, la, quién la comentó, pero decía que lo contrario de, de la memoria es la amnesia y parece que, que aquí hay gente que, que lo que intenta es, es que la sociedad tenga una amnesia permanente. Por lo tanto, lo que creo, lo que quiero decir, es que hubo muchísimas personas que fueron eh, asesinadas o que se vieron forzadas al exilio y que lógicamente pues no han tenido, no han sido olvidadas y no han tenido ningún tipo de, de reconocimiento. En este sentido, lo que vuelvo a decir y vuelvo a reiterar es que en todos los, los grupos de memoria histórica se trabaja en eso, en eliminar todos los, los, los honores en tratarlos a estas personas donde corresponden los libros de texto para conocer toda la historia, la historia también de esta ciudad, pero no en honores, no en galardones como el de una calle o el galardón, como dijo Adoptivo, otras distinciones de esta ciudad. No, equi no equivoquemos unas cosas con, con otras. Por lo tanto, nosotros mantenemos esa, esa misma postura que hemos mantenido a lo largo de todo el grupo de trabajo de, de memoria histórica, pero aún así... Y, como comentaba la señora Aristi, también accedimos a, a abrir el, el espectro e incluso comentar que, que se pudiera contextualizar, pero trabajarlo en, en un foro de, del consenso. Por lo tanto, más allá de, de todos los disensos, esperemos, y vuelvo a insistir especialmente al, al Partido Popular, que cuando yo hablaba de altura de miras es por, también por, por cómo se ha tratado este tema en, públicamente y sobre todo pues, como se ha traído aquí a este, este pleno con una moción aparte, etc. Entendemos que ese no es el, el camino a, a seguir y entendemos que, nos vuelvo a decir, que tenga altura de medidas para... Para volver al, al consenso y aprobar un documento que, que, eh, que sea pionero dentro de, del Estado español. Por lo tanto, pues, nosotros, eh, obviamente, bueno, apoyaremos la, que, la moción que hemos traído conjuntamente con el resto de, de grupos, a excepción de uno, que eso creo que tiene que dar que pensar. Es que ricasco, Fran de Podemos en Chanda. Pérez de la Bien. Eh, me enseñaron cuando era pequeño que juzgar o prejuzgar a las personas es una enorme falta de respeto. Cuando creces eh, llegas a distinguir entre persona y personaje. Personaje público es aquel, en política se entiende, es aquel que en virtud de una votación a la que se presenta en democracia, eh, se ha elegido y tiene eh, esa responsabilidad como cargo público, como personaje público. Como tal está sujeto a la ley, a leyes democráticas, leyes de las que se puede hablar mucho, pero que al fin y al cabo se votan, ya que cada cuatro años o menos se le diga, bien, no ha estado mal, sigue adelante o vete a tu casa. El pequeño diferencial entre un cargo público en una dictadura y un cargo público en una democracia es que en la dictadura los cargos públicos se imponen a golpe de dedo, cuando no a golpe de cañón de fusil, como fue el caso. La pequeña diferencia entre un cargo público de una dictadura y un cargo público de una democracia es que en una es... Teóricamente la voz del pueblo y en el otro es orden y mando. Cuando se dice esta persona era buena, yo no entro a discutir ni a valorar si era buena o no. Exactamente, me da exactamente igual. Me da lo mismo. Yo no vengo aquí a hacer interpretación de personas. Pero cuando un personaje es nombrado por una dictadura que no ha tenido el menor reparo en llevarse por encima a un millón de personas, lo mínimo que merece, lo mínimo que merece es que si tiene algún nombramiento honorífico, sea del tipo del SEA, se le retire. Porque es un representante público de una dictadura fascista, que tener que explicar eso en el Pleno 2017 ya tiene bastante de sí. Bondades, pues no sé, me pregunto si había alguien aquí con la capacidad de... Al señor que firmó el decreto que reconocía la seguridad social, que firmó lo del decreto de no sé cómo era aquello, del furo de los españoles, donde los españoles tienen el derecho y la obligación de trabajar, me pregunto si habría narices a poner una calle. Hizo la seguridad social. Firmó lo de la jubilación. ¿A que no se nos ocurre? ¿A que no? Vamos a ver si nos ponemos mínimamente serios y entendemos de qué va la historia. La historia es la que es y la que es es que estas personas fueron reconocidas o manejeadas o presentaron un cargo público porque un dictador asesino les puso. Y no creo que ninguno fuese tonto y no supiese qué estaba haciendo. Tenían muy claro qué estaban haciendo. Porque entre 1941 y 1944 en España la gente se moría de hambre. Eran los años del hambre, hambre generada por un dictador que se llamaba el general Franco y que firmó, entre otras cosas, supongo que por delegación o de propia mano, la orden para que estas personas fuesen nombradas a dedo, lo que eran. No tengo nada más que decir. Bueno, eh, es que ricasco, Cerezura Jauna, Orain, y Socialista Bueno, es que ricasco. Eh, la verdad es que a mí me, me apena bastante que un tras eh, año y medio, dos años de trabajo, eh, acabemos enrocados en lo que nunca nos va a unir. Porque vamos a tener interpretaciones diferentes y vamos a, a pensar eh, que hay que acometer estas eh, acciones eh, de forma diferente, como es el tema de las de los cargos honoríficos y de las calles. En todo lo demás estamos de acuerdo, pero hay un pequeño punto en el que no y eso es lo que tiene que acaparar y protagonizar este pleno a juicio de algunos. Eh, yo no, no comparto esa opinión y por eso quiero hacer dos cosas. La primera es poner en valor que eh, hemos eh, creado un, un precedente bastante bueno y es que ha salido un documento en el que eh, hay un consenso y que estoy muy segura, y de hecho eh, lo sabemos, que muchas ciudades que están tratando este mismo tema eh, nos miran, nos miran y nos y, y han y con cierta esperanza de eh, poder reproducir con sus peculiaridades eh, un documento de este de este estilo, un documento que no genere eh, ningún tipo de problema, un documento en el que estemos de acuerdo, porque estamos de acuerdo en que hay que recordar, en que no hay que olvidar, y eh, hay que poner en valor esto, ¿no? Entonces venir a, a este pleno porque sabemos que, que bueno que lo que aquí digamos puede tener una repercusión mañana en la prensa y eh, poner al, el altavoz y la lupa en lo que nunca nos va a unir pues bueno, pues eh, allá evidentemente cada uno con cómo quiera enfocar el debate. Sí que es verdad que eh, una cuando, cuando escucha eh, ya encima dos veces el mismo discurso, los mismos argumentos, pues eh, se cansa, yo me canso, me canso de, de escuchar al señor García Calvo eh, insistir en que se van a eliminar, oh Dios mío, calles como la de el señor eh, José Lejarreta o Luis María Uriarte, madre mía, que qué aberración, no? que, que parece casi que, que el señor García Calvo está azuzando fantasmas o está azuzando a la gente a que se, se, se lleve las manos a la cabeza porque se van a eliminar estas calles. Cuando en ningún momento se ha dicho que se vayan a eliminar estas calles, ni siquiera el documento recoge que se van a eliminar estas calles y pone en valor, como he dicho en mi primera intervención, virtudes y bondades de estos personajes con los que nadie está en desacuerdo evidentemente que hicieron esas cosas y evidentemente que esas cosas están ahí ahora bien hay algo de malo en recordar que también convivieron con un régimen fascista está mal recordar que también fueron cargos electos sin pasar perdón cargos públicos sin pasar por un sufragio universal hay algo de malo en recordar eso hay, hay, hay algo de malo en recordar eso solo podemos recordar lo bueno y lo, lo bien que hicieron. No, habrá que recordarlo todo, habrá que explicar quiénes fueron, habrá que explicar a qué régimen pertenecieron, en qué años estuvieron. Si aquí nadie está hablando de eliminar a nadie de la faz de la tierra, simplemente de contextualizar. Y este documento, este consenso conseguido, llegaba hasta ahí, a, a decir que había que contextualizar. O, en, por supuesto, cada grupo, hay grupos que no quieren hacer nada, otros que quieren eliminar, otros que contextualizar. Aquí cada uno, evidentemente, como he dicho, nos separa. Esto, pero eh, se llegó a que, al consenso de que no había ningún problema en recordar y en contextualizar. Está mal hacerlo, está mal, porque si, si cree, señor García Calvo, que está mal recordar todo, no solo lo bueno, pues dígalo claramente, evidentemente. Y, y creo que, nos, que, que incluso yo misma, con mi intervención, me he cargado parte de ese consenso y creo que es algo que nos tenemos que hacer mirar todos, porque este documento, este documento que partía, partía con... con con una aprobación de todos los grupos políticos, porque se dejaban la puerta abierta a las diferentes consideraciones, se marcaba muy bien eh, todo en lo que estamos de acuerdo, las marcas de la memoria, los lugares comunes, lugares en los que se ejecutó gente, se fusiló, las cárceles. Estábamos todos de acuerdo en el 90% del documento, hay un 10% que nunca nos va a unir, que siempre nos va a separar, y es en lo que todos estamos poniendo el altavoz. Puede que algunos a rebufo y otros por iniciativa, pero en el fondo es en lo que se ha centrado este debate. Y a mí, a mí sí que es verdad que me gustaría poner en valor el consenso de este documento y que eh, no fallar al resto de ciudades que nos miran con cierta esperanza, la esperanza de conseguir un consenso en este tema de la memoria histórica. Eskerrik asko kantu orain Euskal Herri Jetzalaren txanda, Melgoza Anderea. E, guritzako garrantzutsua da, eta esan dugun bezala, eta pasaden urten egin genuen bezala, guritzako bai garrantzutsua da, erdira biktimak guretzako izan esaten duguna da, ba, gure helburua dira piktimaren ba, egotea eta baita ere errekonomenzimendu hori ukitzea. Zer eta azkenian, de gara pertsonak eta gure daukagunak bere gure familiak eta pasa ditugun ba, esperientzak eta esfortzuak dira, izan dira bueno, txako, ba, oso okerrak edo oso gogorrak eta bestu ikusten dugun bezala baiz ez diren beste ben, gogorrak izan. Orduan gurea, gure, gure, izan da, bueno, izan behar duguna da hori, zentrarnos en las víctimas. Yo creo que estos son los puntos importantes que en este momento existan, que se reconozcan estas víctimas, al igual que yo creo que hemos hecho en el, el año pasado con otro tipo de víctimas que existieron. Entonces yo creo que es importante eso, que la historia no se quede en el olvido y sobre todo dar gracias a este a este trabajo, como decía la señora Canto, eh, Canto se, es el tema, es un es un trabajo de bueno de consenso y de, y de hablar de muchas otras cosas que en principio bueno pues que en este momento no se están hablando aquí encima de la mesa. Yo sí que creo que es importante eso, los diferentes pasos que también se están dando. Tanto eh, yo creo que estarán dentro del plan de convivencia y diversidad de este ayuntamiento como en sí lo que van a ser el tema de los derechos humanos que estábamos hablando yo creo que tenemos que hablar de esos principios de, que he hablado anteriormente de verdad, justicia y reparación y yo creo que de ahí es donde nos tenemos que hacer, de ese consenso y de ese suelo ético es donde tenemos que trabajar y es verdad que se ha trabajado no solamente estos dos años sino yo también quiero reconocer el trabajo que se hizo en la anterior legislatura que el señor Prusilla era el que me antecedía a mí y que yo creo que también él ya mostró diferentes dudas sobre el tema de, de, de calles y calles eh, de quitar calles o no quitar calles, en los hombres de las calles. Yo creo que ahí lo que nos tenemos que basar es un poco, bueno, pues ver cuál es la mejor solución, que yo creo que ya hemos dicho que en principio es ese, el no olvido. Yo creo que hablábamos diferentes personas aquí de, de, bueno, de las, eh, con diferentes clases de muchas personas, ¿no? Entonces, sobre todo el, el de memoria versus olvido o, o, o de, este, de este tema. Entonces, yo solamente recalcar que en principio hay que centrarnos en, la, en las víctimas, que como en otras, en otras mociones que yo creo que también se presentaron en este, en este pleno, que hablábamos del. del, del el alcalde González, eh, hablamos del Gonzalo de Zarate. En principio, eh, hablábamos de la importancia que es ese reconocimiento de esas personas que antes que nosotros estuvieron en este pleno luchando por las libertades y por las necesidades y, deberes, y, de, de, necesidades y derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, que no les demos, yo creo que, ocasión para sentirse tristes porque nos, nos metamos en un debate en este momento. Bueno, que yo creo que lo importante es el consenso y por no centrarnos en ellas. Gracias caricas como el gosa Bueno, pues cómo viciar la palabra consenso en un pleno, va hoy. No sé si va de eso o eh, de qué va. Creo que las posturas están claras, incluso, incluso por, por omisión. Quiero decir, este debate lo hemos tenido en mayor o en menor intensidad. De, eh, en otros foros, aunque es cierto que a mí la postura de, de algunos, pues bueno, me sigue eh, me sigue eh, eh, creando sorpresa, incluso hoy se decida no hablar de ello como si nada eh, hubiera pasado. Eh, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Memoria es eh, recordar que, que estos, eh, en este caso, señores, fueron cargos. Eh, elegidos no, democ no democráticamente, para empezar. Desde luego, nosotros seguimos teniendo muy claro que ningún... E eh, honor a ni cargos militares, eclesiásticos o políticos, eh, esto, o cargos que ostentaron, pues bueno, en este periodo eh, concreto de la historia, pues bueno, no pueden tener eh, un espacio, en este caso un espacio público, eh, que bueno, pues bueno, de alguna manera eh, recuerden ese honor por muy buenos pintores o muy buenas personas que fueran. Eh, por lo tanto y para finalizar y como empezaba mi, mi segunda intervención diciendo que bueno pues eh, la, la palabra consenso está un poco viciada puesto que aquí pues bueno sin ningún problema eh, votaremos eh, esta moción aún sabiendo que algunas cosas pues bueno más allá del consenso se van a hacer de una forma unilateral sí que nos gustaría eh, saber y poniendo el énfasis en el resto que recoge este dictamen puesto que hay eh, concretas eh, muy muy propuestas muy concretas, perdón. Eh, nos gustaría que de aquí saliera un compromiso firme de que ese documento... Eh... Eh, se ejecute y volver a decir que bueno pues el consenso está muy bien, pero bueno, pues ese consejo, consenso deja un poquito eh, que desear cuando se han hecho las declaraciones que se han hecho, señor alcalde, y creo que me tendría que dirigir a usted, y se lo dije eh, cuando cuando así, a, así tuve la, la oportunidad, y creo que ha sido muy poco inteligente por su parte eh, hacer las declaraciones que hizo antes de que se votara. Eh, antes de que se votara este dictamen, por eso, pues bueno, creo que en este pleno la palabra consenso queda viciada. Es que Ricasco, Aristianderia, Bocachico, Costa Baida, Aldehri, Popular, García, Jauna. Sí, gracias. Bueno, quería empezar contestando a la señora Canto, eh, porque se dirige a mí con una vehemencia que, pues que la verdad, no doy crédito, porque usted no ha estado en ese grupo de memoria histórica y decir o plantear que no se ha hablado de la posibilidad de eliminar calles es mentir. Porque además el documento dice claramente, respecto al nombre de calle, se manifiesta la voluntad de los grupos de modificar o contextualizar. Hasta donde yo sé, modificar el nombre de una calle es quitarla. Pero bueno, eh, empiezo este segundo turno de intervención haciendo un poco hilando con el, el discurso como terminaba en, el, en la primera intervención. Hablaba de una calle, la calle de Luz María Uriarte, que, que, que fue otorgada a, este, a esta persona en el año 73. Y haciendo memoria histórica, eh, si no me falla eh, pues la memoria, en el año 73 eh, tomaron posesión de sus cargos de concejales eh, personas, hombres y mujeres, eh, que posteriormente en democracia han tenido eh, bueno pues, eh, pues, una, import bueno, pues han tenido una importancia fundamental en el desarrollo de nuestra, de nuestra ciudad en los, últimos, eh, en los últimos 40 años. Y con la teoría que ustedes plantean aquí, si nos vamos aquí fuera. El cuadro del alcalde Cuerda jamás podría estar colgado y jamás esta persona podría tener el no, eh, pues, eh, una calle. Y le digo Cuerda como le digo otras personas de diferente familia ideológica que, for que formaron parte de esta corporación en lo que se llamó el tardofranquismo, en los últimos años de la democracia. Seguro que ninguno de los que estamos aquí planteamos que esas personas eran franquistas. Eh, quiero, bueno, quiero especificar que hablo del señor Cuerda y de otras personas, de diferente ideología y de diferente familia ideológica, de todas, sin excepción. Miren, no podemos caer en el error de hacer una interpretación interesada y unilateral de la historia. Si obviamos los planteamientos de los historiadores, si queremos hacer una revisión política de la historia de hace 70 años, de cualquier forma, y si queremos enjuiciar unos hechos en el siglo, eh, del siglo XX con criterios del siglo XXI, este proceso corre el peligro de nacer viciado. Y caeríamos en el mismo error, en el mismo error eh, de los que hace 70 años quisieron imponer un régimen autoritario y querían borrar de un plumazo todo lo anterior porque no les gustaba. Porque debemos conocer nuestro pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Y porque sobre todo para nosotros queremos que este grupo de, de memoria histórica eh, este, este proceso eh, no sirva para poner bajo ningún concepto, en, en tela de juicio, ese proceso que se conoció como la transición, con intento de, de, de deslegitimarlo. Porque con sus errores y con sus aciertos, pues la transición en este país sirvió eh, para llevarnos a, de un régimen autoritario, donde se violaban los derechos más fundamentales, donde no había libertad individual, hacia un Estado democrático de derecho como hoy conocemos con sus aciertos y con sus virtudes. Y seguro que ustedes, pues a lo mejor no están de acuerdo con mis palabras, pero mis palabras no son más que eh, la defensa de unos principios, de unos valores que nosotros como eh, partido político defendemos y que no es más que la defensa de los principios de lo democráticos y la defensa eh, de unos derechos tan básicos inherentes a la persona como es el derecho a la vida y el derecho a la, a la libertad. Y eh, creo que los ciudadanos nos pagan eh, las nóminas para que eh, debatamos sobre sus verdaderas prioridades, sobre sus problemas, y que cuando además en el seno de este Pleno pues, eh, o en grupos de trabajo debatimos sobre otras cuestiones, tenemos la obligación de hacerlo con el mayor rigor histórico, con el mayor rigor político, con el mayor rigor jurídico. Y porque, termino ya, una vez una persona profesional de, del mundo de la historia, y que repito que son quienes tienen que... Hacer un estudio eh, pormenorizado de lo que queremos llevar a cabo aquí me dijo que la memoria, hay tantas como personas, viven una época, pero historia, absolutamente una. Y por eso tenemos que conocerla para que eh, los hechos desgraciados que ocurrieron en el pasado, desde luego, eh, eh, no vuelvan a suceder y podamos seguir disfrutando muchísimos años más eh, de un marco eh, democrático donde se respetan los derechos más fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Calvo. Yo no iba a intervenir en este turno, no creo que deba hacerlo, pero creo que usted ha cometido un grave error del que debería rectificar. El señor José Ángel Cuerda, en el año 73, no, en el año 74, porque fueron concejales de este consistorio en el año 74, como usted ha dicho, el señor Cuerda y otras personas de diferentes ideologías y familias políticas, lo fueron después de unas elecciones al tercio familiar del año 73. En ningún caso fueron vinculadas al régimen franquista ni fueron, ni fueron designadas por el régimen franquista. Intentar usted, como ha hecho de forma perversa desde el punto de vista político, confundir la elección de esas personas como José Ángel Cuerda a. Y compararlas con otras personas que sí fueron designadas por el régimen franquista por cuanto compartían los mismos ideales políticos me parece injusto, me parece incierto y demuestra cuál es su percepción de la memoria histórica. Por lo tanto, que quede muy claro que tanto el señor Cuerda como otras personas que le acompañaron en su día fueron elegidos por el tercio familiar en el año 73, fueron nombrados concejales en el año 74 y además no lo fueron por el régimen franquista en el que usted trata de confundir. Eh, con otras figuras de la ciudad. Dicho esto, en todo caso no, no, en todo caso dicho esto, por favor vamos a proceder. Si me, está, me ha pedido que rectifique, pues, tendré que bueno, responder. Señor, señor García Calvo. Bien, eh, no voy a rectificar mis palabras porque ser elegidos por el tercio familiar eh, en ese momento bajo la estructura del mismo régimen, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico, es una realidad. Pero yo esto solo lo he puesto como un ejemplo. Y he dado el ejemplo del señor Cuerda porque fue el primer alcalde de esta ciudad que fue elegido democráticamente durante cinco, cuatro o cinco legislaturas y que gobernó en esta ciudad durante 20 años con el apoyo eh, de los ciudadanos, pero que entró a formar parte de este ayuntamiento, y si la memoria no me falla, el 6 de noviembre de 1973. Y esa es la realidad, pero con ningún afán de eh, enturbiar absolutamente nada, solo de contar la realidad, que como el señor cuerda, otras personas de otras ideologías, democristianas, socialistas, nacionalistas, formaron parte de esa estructura en el tercio familiar, en el tercio de asociaciones o en cualquier otro tercio eh, conforme estaba articulado el sistema eh, político y jurídico en ese momento. Pero esa es la realidad, Señor y esa García, es la que Carlos. no podemos cambiar. Muchas gracias. Entendido. Lo que creo que debe usted un respeto también a esas personas y sobre todo a todas las, a todas las personas a todas las personas de Victoria Gasteiz que les eligieron entonces bajo la fórmula del tercio familiar no era lo mismo que el resto de tercios que estaban designados directamente por el franquismo pero ahí se ve un poco cuál es la percepción de la memoria histórica del Partido Popular y de gente tan joven como usted quizás como la portavoz también que dieron, que dieron también gracias a Fraga. Por los servicios prestados, especialmente en esta ciudad. Ahora vamos a votar, vamos a votar la moción inicial presentada por los grupos E.H. Bildugasteis, EAJ, PNV, Grupo Socialista, Podemos, señores del Partido Popular, silencio, por favor. así es la moción presentada, por lo tanto, por estos cinco grupos, votos a favor. una moción de orden. Y habíamos quedado en la Junta de, de Portavoces, que se solicitaba que fuese por puntos. Entonces, plan, se acertó en ese planteamiento que iba a ser por puntos. El grupo proponente eh, está pidiendo que se vote por puntos. En la Junta de Portavoces, por cierto, no se acordó la votación por puntos. Sí, pero Acordó pero, que, pero, que se, se votaran las dos enmiendas. Se Señores, se acordado, no tienen pero, el uso de la palabra. En el, el grupo de, de trabajo se acordó en todo momento votar por señor puntos. Señor García Calvo, ¿no? ya sé que usted quiere polemizar, no, pero vamos a dejar la votación... No, no. Para que pueda transcurrir adecuadamente, en la Junta de Portavoces se decidió que no fuera así, pero no obstante, no obstante, atendiendo a la petición de la portavoz del Grupo Popular, solicito a los grupos proponentes si permiten la votación por puntos o mantienen el texto tal y como está. Se mantiene, por lo tanto, el, la moción tal y como está. Se vota en su totalidad. Por lo tanto, vamos a votar. La moción presentada por los grupos EH Bildu, EJPNV, Socialistas, Podemos e Irabasí en su totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobado con los votos favorables de EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Podemos e Irabasí y la abstención del Partido Popular. Ahora procede la votación de la moción presentada por el Grupo Popular, también en su totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto favorable del Partido Popular y el voto contrario del resto de la corporación. El siguiente punto del orden del día, el noveno, es la moción del Grupo Irabas y Ganar sobre pirotecnia en Nochevieja. Señor Fernández, su esquer. Bueno. En la actualidad, eh, dentro, como se recoge en el bando municipal, eh, el Gobierno Municipal de, de Estación de Victoria Basteis permite el lanzamiento de cohetes y petardos durante 15 minutos, la fecha lógicamente el 1 de enero, entre las 00 y 0015 del 1 de enero. Una medida excepcional, ya que el lanzamiento libre está prohibido en, en el municipio durante el, eh, todo el año. Eh, a pesar de, de que hay muchas recomendaciones y de esta normativa, creo que todo... Toda la ciudadanía y todos los grupos estamos de acuerdo de que no se está cumpliendo, de que el incumplimiento es sistemático y que no solo es sistemático, sino que, que encima es, 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 la solución que, que se puede plantear es muy compleja. Tal de, pues como ya se comentaba, ya comenté... lo en, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, lógicamente no hay suficientes efectivos, sería como para cubrir efectivos eh, policiales, sería como para cubrir todas las áreas y, cuan, y, encima hay que eh, pillar infraganti a, a los infractores de esta medida, cosa que, que todavía eh, pues hace más complicada ¿no? la las medidas correctoras contra esas personas que no están cumpliendo eh, con ese bando municipal. Dicho esto, lo que sí que quiero decir es eh, que bueno, pues las consecuencias que acarrea el, el uso libre de, de este tipo de material son bastante manifiestas. Por un lado, no, son eh, los graves, eh, graves riesgos para la seguridad de las personas y para el patrimonio de esta ciudad. Todos los años, este también hemos tenido incidentes con, a consecuencia del lanzamiento de, de pirotecnia eh, no autorizada. Si no recuerdo mal, un toldo y, y otra eh, creo que fue un contenedor, este, este pasado, esta pasada noche vieja, vinculadas directamente con la pirotecnia, según eh, la nota de facilitada por la Policía Municipal. Pero también hay que recordar que hace de, un, un par de años en la calle Junta San Alves hubo un incendio que por suerte, por suerte y por el buen trabajo de, de efectivos de esta casa, no hubo que lamentar ningún tipo de daño físico. Esto por suerte. Todo esto porque viene, pues porque a raíz de que esto parece un problema menor, es un problema muy importante. El, el uso inadecuado de, de la pirotecnia, el uso que durante el año no está eh, pues, usado, valga redundancia, por, por, por personas que no cualificadas en un periodo de, del año co como este, creo que tenemos que abandonar esos sentimientos de, de políticas tradicionalistas o del tradicionalismo y abordarlo como realmente es. Es un problema serio para esta ciudad una, un, y hay bastantes avisos y ojalá no se tengan que aumentar muchos más. También por, eh, por perjuicios medioambientales, también por perjuicios eh, hacia personas y hacia los, los propios animales, ¿no? que son las principales eh, víctimas ¿no? de, de este uso inadecuado durante toda la noche. Eh, insisto, no solo por los animales, que tienen una mayor sensibilidad, y que lo hemos eh, bueno, pues, ya eh, organizaciones de defensa de derechos de los animales, que por cierto eh, hemos trabajado con, con, con algunas de ellas este, esta moción, y por eso lo hemos traído aquí creemos que ya es hora de, de seguir avanzando. ¿no? También po, porque en esa noche vieja hay muchas personas, personas trabajadoras que se levantan pronto, lógicamente, pero no solo esas, personas que, que tienen enfermedades crónicas, eh, personas que están en hospitales, personas mayores, bebés, niños y niñas autistas que sufren especialmente el tema de la pirotecnia en sus carnes y que creo que, que es hora de, de avanzar. ¿no? Y también porque tenemos precedentes muy, muy cercanos. Aquí se argumenta el tema de las tradiciones, pero tenemos precedentes muy cercanos. Ejemplos como el Dirún, Donostia, Pamplona. Diferentes opciones políticas que han facilitado la prohibición total ¿no? de, de, de la pirotecnia durante todo el año. Por lo tanto, elevamos varios puntos en este caso. ¿no? Primero, también aclarar que estamos hablando, bueno, la, el motivo principal de esta moción es llevar a cabo eh, ese veto. Pero hacia autorización utilización libre de pirotecnia, es decir, hacia la utilización de la pirotecnia que sin previa autorización municipal, cosa que ocurre durante todo el año, es trasladarlo a, a lo mismo. Luego, lógicamente, porque esta medida no, no, no solo sería la única, ¿no? porque estamos viendo que, que hay que realizar una labor de sensibilización y concienciación eh, a toda la ciudadanía y no solo en, por las propias organizaciones, que ahora este ayuntamiento creemos que tiene que ser el que impulse esas medidas con todos los, los medios posibles y trabajando, lógicamente, con los cargunes aquí hemos eh, situado de protección de los animales y de salud y, y consumo, con ellos una campaña en la que eh, se digan se pongan los puntos sobre las, sobre las consecuencias del uso inadecuado, de las posibles consecuencias del uso inadecuado de la, de la pirotecnia. Y, lógicamente, pues, eh, hemos traído esta situación para eh, insistir y volver a abrir un, un debate que creemos eh, necesario, porque no está completamente cerrado y porque se está haciendo un incumplimiento sistemático de, de este bando municipal. Mías Kersuri, Fernández Jauná, turno del Grupo Podemos. Señor Rinojal. Muchas gracias. Eh, bueno, por delante decir que nosotros vamos a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Ir a Base y Ganar. Eh, y básicamente porque trabaja en dos puntos, no únicamente trabaja la prohibición y el, eh, el decir que no a algo que podría ser desaconsejable si no fuera acompañado del resto de puntos que se recogen en la moción y que creemos que son positivos, que es la sensibilización, la concienciación y el trabajo con la participación ciudadana mediante los elcargunes y los, y los ausegunes A los ejemplos que ha puesto el señor Fernández, no quiero dejar de apuntar también lo ocurrido en Pasajes, donde creo que hace tres, tres años, tres nocheviejas. Eh, un edificio entero salió en llamas y los vecinos tuvieron que salir en pijama del edificio y afortunadamente solo tuvieron daños materiales. Pero a día de hoy, para ver por dónde están las consecuencias, esos vecinos siguen en la calle y no tienen ninguna, ningún tipo de, de, de alternativa, porque nadie sabe quién tiró esa bengala y nadie se hace responsable de tirarla. Evidentemente, como ya hemos dicho, no puede ser únicamente una prohibición, tiene que ser una concienciación, tiene que ser explicar a la gente por qué y, y cómo se hacen las cosas. No entendemos eh, por qué el resto del año hay una normativa y esos 15 minutos... Pues se permite y todos sabemos que no se cumplen esos 15 minutos, sino que el, el uso de la pirotecnia va más allá de, de los 15 minutos y están durante toda la noche y a veces hasta la mañana siguiente usando los petardos. Y la propia policía lo reconoce: es muy difícil eh, hacer un seguimiento de quién lo quiere usar mal porque bueno, porque no es, no, es, no, es, no es nada sencillo. Por eso hay que trabajar mucho en la concienciación, en la participación y en la, la pedagogía. Por eso digo que no podemos estar más de acuerdo con la moción presentada y la, la apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Zapatero por el grupo socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto la se lo dije ya en en comisión, comparto la preocupación que tiene el señor Fernández eh por el uso de estos artefactos. Eh sí, evidentemente son desagradables para los animales, también para las personas, obviamente, ¿eh? Eh, para esas personas o colectivos a los cuales usted se ha referido, sobre todo cerca de hospitales, etc. Lo, lo comparto. Entonces, desde esta perspectiva, a mí lo único que me corresponde como responsable de, la, de, la, de los agentes de la autoridad, de la, de la policía local, es eh, velar por el cumplimiento de la norma. La norma dice que 15 minutos se, puede, se pueden utilizar estos explosivos en esa época del año, en esa fecha del año, y por tanto lo que hacemos, evidentemente, y así lo ordené, es que se extremaran la, las medidas de control eh, de estos eh, artefactos pirotécnicos. También le dije, y, y lo reconozco aquí en el Pleno, es muy difícil, eh, muy difícil eh, ejercer un, un control. ¿Por qué? Pues por pues, muy sencillo. se eh si alguien ve una patrulla de la policía local, eh no va a ser tan, permítanme la expresión, lerdo de de proceder a, a explotarlo. Es de sentido común, ¿eh? Salvo que esté un poquito un poquito por la festividad, un poquito pues más para allá que para acá, pues es es muy difícil. Eh, esto en primer lugar. Eso significa que la policía no ha vigilado, ha, ha vigilado y mucho. La prueba es lo que le dije. Se produjeron much, muchas decomisos eh, de, de, ¿eh? de artefactos pirotécnicos. ¿eh? No era posible cogerlos, en, eh, como se dice popularmente, infraganti, pero sí que se procedió a decomisar artefactos pirotécnicos porque desde luego eh, eh, velaban porque se cumpliera la norma. Dicho lo anterior, igual es que, igual es que le he leído mal. Dice, bueno, pues el, lo que no acabo de entender es el, esto en cuanto a la exposición de motivos, el petitum. Dice, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria insta al Gobierno Municipal eh, a prohibir la utilización libre de la pirotecnia durante todo el año sin excepciones. Nada que objetar. Pero luego dice, en el segundo punto, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno Municipal a regular espacios controlados para el lanzamiento de pirotecnia. Yo creo que es un contrasentido. O igual no lo he entendido. ¿eh? Y luego me parece un poquito peligroso regular espacios controlados porque la aglomeración de petardos y de pólvora puede ser bastante importante. Por tanto, no es una recriminación, ¿eh, señor Fernández, todo lo contrario, ¿eh? sino que es un tema que yo creo que hay que tener mucho cuidado con ese, con ese asunto, porque a mí me produce, me produce un poco de repelús el tener un espacio controlado pues, con, pues, con miles de petardos. ¿Eh? Porque detrás de los petardos hay personas mayores y menores. Entonces, en este sentido, y, y, y luego apelar, insisto, decir, las explosiones de este tipo de artefactos, ¿eh? muchas de ellas se producen en, en casas, ¿eh? no solamente fuera, con lo cual es un, un, un hándicap añadido para poder controlar el, el, la utilización. Pero mientras exista la normativa, señor Fernández, desde luego, eh, la policía local y mientras yo sea responsable, vamos a velar porque se cumpla. Gracias. Gracias a usted, señor Zapatero, turno del Grupo Nacionalista, senyor Prusilla. Bai, ezkerrek asko alkat e, jauna. E, ba, esan den bezala, e, uste dugu, e, irabazitik planteatzen den e, arazoa bakarrikan e, urtearen gau batean gertatzen dena gure udalerrian, zeren e, denodakigu beste e, jaietan edo udalerriko jaietan, ba, zu artifizialak ez dira normalean a, erabiltzen, udalak erabiltzen ditu, Oribay, bai, baina eh, normalean... ...e que es dito era erabiltzen... ...eta... Eh, eh, ...bacarrican, bueno... aguían eh, ...beste elementu... ...erabildaiteske, baina oso chiquiak direna ...hordun bacarrican... Eh, eh, ...urtean... Eh, ...gau batean daukagu ...y siendo un hecho puntual... ...en Nochevieja no entendemos... Eh, ...todo el, el, ...los puntos de acuerdo que propone Irabasi... No, ...no entendemos... Una, una de las cuestiones por las que ha comentado el señor Zapatero, que es eso de los lugares o los espacios reservados para esta práctica, porque eh, casi eh, es peor el remedio que la enfermedad, teniendo en cuenta, como decía el señor Zapatero, si es meter a todas las personas que de forma privada tienen eh, petardos o fuegos artificiales u otros elementos en un espacio, todos juntos, pues eh, no sé yo si eso eh, eh, es realmente eh, lo que se quiere proponer. O bien se refiere a espacios eh, gestionados por el ayuntamiento, como pueda ser quizás por no borrar del mapa los fuegos artificiales en fiestas de, de Gasteiz, ¿no? que quizás eh, se refieren más a eso eh, desde Iraba, sí, eh, no lo sabemos. De todas formas, sí que eh, podemos entender. Eh, desde un punto de vista constructivo que la moción que se plantea, bueno, pues puede dar lugar a un análisis durante eh, eh, los próximos meses hasta nochevieja sobre sobre el contenido del bando y diferentes cuestiones. Pero si ustedes leen con atención el contenido del bando, no lo voy a hacer porque es un poco largo, ¿verdad? Pero eh, eh, sí que eh, establece de una forma muy exhaustiva. Eh, las prohibiciones de venta y utilización de los diferentes artefactos pirotécnicos, eh, cuáles son las, eh, los requisitos para poder vender, también la capacidad de negarse a venderlos por parte de los comerciantes cuando vean que una persona pues, eh, tiene eh, síntomas de, de embriaguez u otros, ¿no? y eh, eh, también eh, las formas en las que eh, se pueden hacer uso de los mismos. Eh, Hacía referencia, y era así. El señor Fernández a que la normativa eh, ya eh, impide esta utilización de durante el año. Es cierto que la ordenanza de ruidos y vibraciones en el artículo 29 y el artículo 30 habla de, eh, de que no se pueden eh, realizar eh, ruidos excesivos durante el año, evidentemente, porque la policía local puede intervenir y multar. ¿no? Y con esta cuestión quiero decir que en el departamento del cual soy responsable, obviamente, hay espacio y público que muchas de sus sanciones vienen determinadas por la actuación de policía local, pues no tenemos eh, y tampoco hemos recibido ni denuncias ni quejas ciudadanas eh, para que nuestros inspectores realicen actuaciones o bien o o desde policía local no se nos ha transmitido esa, eh, esa preocupación eh, eh, durante todo el año. no, la preocupación, evidentemente, es en, en nochevieja. y los efectivos de policía local están a innumerables, eh, como decía el señor zapatero, innumerables casos o, o cuestiones que se produzcan en nochevieja. no solo el tema de, eh, de eh, los fuegos artificiales. Por tanto, entendemos que a fecha de hoy no hay causa eh, para, para que votemos a favor de esta, de esta moción. Eh, por desgracia, el eh, que yo recuerde, igual me equivoco, pero por desgracia el único eh, eh, el accidente más eh, grave ocurrido en Vitoria-Gasteiz fue en 1997 con el fallecimiento de un, de un bebé y se produjo precisamente... Eh, en un lugar acotado, con las, eh, eh, en el marco de las fiestas de Vitoria Astéis y con eh, todas las cuestiones de seguridad que en ese momento, o sea, quiere decir que era organizado por el propio ayuntamiento eh, el momento en el que ocurrió. Con posterioridad ha podido haber algún incidente, como se comentaba, de, eh, de toldos, etcétera, pero realmente. A veces incluso cuando todo está más tasado, cuando la seguridad está más controlada, cuando eh, eh, todos los efectivos municipales están al pie del cañón, es cuando ocurren eh, las, las desgracias. Quizás ¿por qué? Porque los elementos utilizados son mucho más peligrosos, mucho más peligrosos que los 10 kilos que el propio Bando establece para los privados. También hay que marcar las cosas en su justa medida. No obstante, yo creo que sí sirve. Para que vayamos reflexionando durante este año sobre esta cuestión. Escaricasco. Suri, Prusia Jauna, turno del Grupo EH Bildu, López Avergastrianteria. Vaya, mi Esker, Alcate Jauna, te da una, una angustia ahí. Bueno, yo creo que este es un tema eh, muy serio que de alguna manera no se, no se ha abordado porque siempre ha estado viciado con ese halo de que parece que solo los animalistas nos preocupamos por. Por este tema, pero la verdad es que, como han dicho el señor Fernández, ha dicho y creo que alguno más también, es, eh, es un tema muy serio que afecta a muchísimas personas. Eh, no hay más que meterse un poco en internet, informarse sobre este tema para para leer artículos en los que te dicen que eh, no solo los animales, sino las eh, distintas personas con discapacidad, las personas enfermas, las personas mayores, los bebés, habla eh, incluso con el tema de las personas con autismo, que el estruendo de un petardo es lo más parecido a una catástrofe para ellos y ellas. Eh, llegando a autolesionarse, entran en auténtico pánico. Entonces estamos hablando de unos temas muy serios y que ya digo que creo que este tema ha estado, esta discusión ha estado viciada de alguna manera por, porque se limitaba a los animales, que para algunos pues bueno, puede que no sientan ni demás, pero para los que, los que desde luego eh, amamos a los animales sabemos que también es una auténtica tortura para, para ellos. Eh, tenemos que recordar, como no, lo han recordado mis compañeros, pero eh, el tema de la vivienda de la Cuarriaga hace un par de años creo que fue, el tema de Trincherpe, 40 familias desalojadas en Nochevieja saliendo en pijama, como, como decía el señor Hinojal, eh, es un tema que hasta que, es eso de, hasta que no pase algo, pues nadie va, nadie va a intervenir. Pero sí que es verdad que también el señor Zapatero nos decía en comisión, y creo que tiene razón, que es un tema muy difícil de abordar, porque efectivamente alguien utiliza un, un tirón un petardo y desaparece, simplemente es, es así de simple. Pero no estamos hablando de simples petardos, estamos hablando, mi compañero Félix me decía, de auténticos artilugios de, de pirotecnia eh, utilizados por personas que no tienen ni idea. Y decía el señor Prusilla, eh, hombre, si están medianamente bebidos no se les vende. Claro, pero es que normalmente lo compras antes de estar medianamente borracho. Entonces, eso es lo que suele suele pasar, ¿no? No puedes controlar eh, lo que vaya a hacer esa persona una vez que tenga el cohete en, en la mano. Entonces, bueno, pues es, es un tema complicado. Sí que es verdad, eh, yo se lo he dicho antes al señor Fernández, que yo en esta primera intervención le pediría que retirara la moción por una razón muy sencilla. Eh, creo que es un tema que hay que tratar eh, pausadamente, que las prohibiciones en estos casos llevan a que, mmm, en vez de un petardo pequeñito, pues saquemos todo el arsenal que podamos. Porque somos así, somos así, somos así de, de listos y cada uno es más, eh, pues eso, más chulo que el otro, y me da un miedo eh, sinceramente tremendo. Y que en vez de eh, tener los 15 minutos o la hora y media que tenemos habitualmente todos los años, pues se convierta esto en que todos los sábados tengamos un, un festival de pirotecnia, pues porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, eh, como me parece un tema muy serio y un tema que tenemos que abordar de verdad, visto desde todas las áreas, como decía el señor Fernández, no solo por la parte de los, de los animales, sino también por las personas que se puedan, que se puedan sentir afectadas. Y me parece que deberíamos organizar una reunión abierta entre los dos el Cargunes, invitando, por ejemplo, a la Asociación de, de Autistas para que ellos y ellas nos puedan eh, explicar en primera persona a sus familias, eh, pues lo que sufren en un día así y así, bueno, eh, de alguna manera seríamos todos más conscientes del sufrimiento que provoca, pues que lo trabajemos, tenemos, estamos a 30 de enero, me parece que soy, ¿no? Eh, tenemos 11 meses por delante para concienciar a las personas del sufrimiento que, que consigue generar, generar un, un simple petardo para una persona o para un animal y por tanto yo les pediría en esta primera en esta primera ronda que retiras la moción que creo que es como ha funcionado en el tema lo hemos dicho siempre en el tema de los animales y creo que en el de salud y consumo tiene que funcionar igual lo que funciona es el consenso el trabajo bien realizado trabajado entre todos independientemente que usted lo haya consultado como lo hemos hecho otras personas con algunos grupos de eh, animalistas, pero creo que esto es un consenso que debe ir mucho más apoyado en, en, los, en todos los demás. Y, por tanto, esa es la petición desde, desde Euskal Herria Bildu, que se retire, que nos lo tomemos en serio, que nos lo tomemos en serio desde salud y consumo, que nos lo tomemos en serio desde la protección de los animales y que para el día eh, 31 de diciembre tenemos 11 meses por delante y que lo trabajemos bien y lo hagamos bien. Es que recasco. Escaricas que López Averasturi orain, y Oraina Lerri Popular en Chanda, ante Gracias, presidente. Buenos días a todos. Pues nosotros vamos a votar en contra también de la moción por varias cosas. En primer lugar, porque la moción se llama Restricción de la Pirotecnia en Nochevieja. E introducen de paso unas restricciones eh, para los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria eh, que limitan totalmente sus derechos para todo el año. ...y además pues en el espacio en el que, que conviven... ...proponen un plan de eliminar el uso total de cualquier tipo de pirotecnia en esta ciudad... ...literalmente prohibiéndolo sin excepciones pone... ...y entendemos que el chupinazo, los fuegos artificiales de fiestas, etcétera, están incluidos... ...aunque después, incongruentemente, como ya han ha apuntado eh, el resto de concejales... Eh, ...incluyen regular espacios controlados, nos ¿no? parece incongruente... ...y además choca directamente con la, con la propuesta anterior, ¿no?... Y en todo caso choca con la razón, dado que nadie va a desplazarse a un lugar controlado de 12 a 12 y cuarto en Noche Vieja o en Noche Buena. Eh, y, y, y además eh, les añadimos una campaña de concienciación a todos nuestros ciudadanos en la que también deberíamos incluir y que les quiero recordar que tenemos empresas con trabajadores que comen de, de esto, empresas de aquí, de toda la vida, y que iniciativas como estas nos trasladan su preocupación. Además, como, como les he comentado, eh, creemos en eso, en la convivencia y en los derechos de nuestros ciudadanos bajo un marco legal de convivencia que quiero recordar que ya está regulado. Primero, la venta, la venta libre por el Real Decreto 989 de 2015, que en, el, en él se establece la venta libre. No sé si vamos a entrar a prohibirla. Determinados artículos pirotécnicos que están totalmente regulados y en el que se incluyen todas las herramientas y, todos los, y todas las instrucciones eh, de seguridad para eh, utilizarlos. Y también está regulada el uso de pirotecnia virote eh, en Vitoria, eh, en, sobre, en Nochevieja, eh, desde las 12 a las 12 y cuarto y el resto de año que se recoge en el, el artículo 30 de la Ordenanza Municipal, como ya sabemos. Y esto, además, ya es aplicable a todo el año. Nosotros no somos eh, amigos de prohibir por prohibir, y menos de regular lo que ya está regulado. Y no creemos que en este asunto haya que ir más allá. De hecho, mmm, no existe una alarma ahora social. Las incidencias recogidas en el Servicio de Seguridad Ciudadana, eh, tal y como... Nos trasladó el otro día el, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana. No son alarmantes. 24, 24 incidencias entre los días eh, 25 y, y 31, eh, con cuatro identificaciones, eh, para una ciudad de 247.000 ciudadanos, pues creemos que han funcionado correctamente los protocolos que ya existen de Seguridad Ciudadana y no creemos que, que debamos ir eh, más allí. Por eso eh, creemos que las limitaciones que existen son equilibradas y no vemos necesario eh, aumentarlas. Muchas gracias. Espari te para jamna turno de réplica para el grupo proponente, señor Fernández. Sí, me Bueno, pues, bueno, en primer lugar, agradecer el, el apoyo del de grupo municipal Podemos. Entiendo yo. En el segundo en segundo lugar, bueno, por, por aclarar o matizaciones o, o cuestiones que creo que había dejado claras en mi primera intervención, pero vuelvo a repetir. Eh, una, eh, el tema de la utilización libre de la pirotecnia. Utilización libre de la pirotecnia. Repito, utilización libre de la pirotecnia. Esto no, no es la utilización, creo que, por, por diferenciar, hay una pirotecnia eh, regulada, una pirotecnia autorizada y una pirotecnia libre. Esto que significa que este, este, esta moción no va encaminada en ningún caso, vuelvo a repetirlo, en ningún caso a la pirotecnia lanzada ni en, ni en fiestas de vitoria ni en otros ámbitos autorizada por el ayuntamiento. En ningún caso. Lo que sí decimos eh, con respecto al, al segundo punto es la pirotecnia autorizada que se restrinja a, a unos lugares. Eh, concretos y más seguros. Es lo que decimos. Eh, insisto, en ningún caso que, que no quiero que se derive esta, este debate a que se va a prohibir todo, porque no es así. Porque eso es viciar este, este debate. O sea, que eh, la postura es la que es. O sea, eh, creo que es, es suficiente y no quiero solo centrarme en el tema de, del veto porque hay eh, más cuestiones, ¿no? pero creo que la cuestión es la que es hay un incumplimiento sistemático de ese mando municipal hay eh, personas que están sufriendo y ya me paso a lo que comentaba el señor ante cara ante cara ante para felicitado no sí. al, al representante del Partido Popular con el tema de los derechos también está el derecho al descanso el derecho a la salud que en nuestro caso por lo menos desde creo que lo anteponemos incluso a otros a otras cuestiones. En este caso, más precisamente al, al derecho al disfrute, y al lucro y a, y a hacer lo que le dé la gana, entre comillas, a cualquiera que estima están incumpliendo el bando. Que creo que eso estamos de no acuerdo. No voy a entrar en, en otros debates que trascienden incluso a esta institución, porque no creo que sea de, de recibo. Entonces, en conclusión, lo que, lo que vengo a decir es se ha traído esta moción. Creo que con un sentido, esa pirotecnia libre está marcada, esa pirotecnia. de autorización, sin, perdón, sin autorización que, que se realiza poniendo en peligro a la salud de muchas personas, del inmueble, del inmobiliario público. Ya tenemos experiencias aquí en, en, en Vitoria Astis, en las propias nochevejas se hablan de otras experiencias en, en otros sitios que todavía siguen, siguen teniendo su repercusión a día de hoy en muchas familias y que, y que encima de esto pues, puede ir creciendo. Eh, También aunque no lo he recogido aquí a, a tenor y, so, no, no entro a, no, no para debate, ¿eh? sino para, para conocimiento. Ya hay en países como, como en algunos sitios de, de Italia, incluso que ya se, se está empezando a trabajar con una especie de pirotecnia no tan estruendosa y eso se, se está empezando a trabajar. Simplemente para el conocimiento de, de la gente. No digo que aquí se tenga que empezar, ¿eh? Digo para el conocimiento que ya creo que a ver, esperemos que de cada unos años pues esto o, o más allá vaya vaya avanzando, ¿no? Creo que me deixou claro, ¿no? Eso que se ha aguantado aquí de incongruencias o de que que se va a prohibir todo, no es así. Eh, con respecto a, la, a lo que comentaba la señora Lopera History, eh nosotros Lo que sí que hemos, bueno, ya recogemos aquí el tema de trasladar los carbones de convivencia, protección de los animales y salud y consumo. Eso creo para esa campaña de concienciación que estimamos es necesaria porque independientemente de lo que salga aquí, independientemente de lo que se, se decida, lógicamente habrá que hacer una campaña de, de concienciación eh, para dar a conocer los, los peligros que supone esa pirotenia no autorizada, porque también tenemos, y usted lo ha comentado, ¿no? que es que no estábamos hablando exclusivamente esos petarditos, porque al final parece que son los petarditos, es que creo que vivimos en una ciudad donde todo el mundo hemos visto lo que se lanza y lo que lanza desde algunos balcones, es que creo que no hay más ciego el que no quiere ver, sino en esta situación. Entonces, en ese sentido, nosotros, yo sí que quiero, o sea, sí que vamos a mantener la, la, esta, esta enmienda, o sea, esta moción. Y a tenor de, de que entendemos que, que es el camino que han seguido otras ciudades, que en otras ciudades se ha realizado y, y no ha pasado nada, no ha pasado lo que se comentaba, si, si previamente se hace una, esa campaña de, de concienciación de saber por qué se ha tomado esta decisión. Eso es el previo. Bueno, nosotros nos hemos, eh, muy importante ese, ese, ese primer punto. Así sí que la, lo vamos a, a mantener y como no me queda, espero que no, y no voy a tener más intervenciones, que por favor que no se derive el, el mensaje o se intente tergiversar este, este mensaje que está bastante claro. Es que Ricasco, Ferrer de Jauná, turno del Grupo Podemos, no desea intervenir. El señor Hinojal, por parte del Grupo Socialista, tampoco desea intervenir. Señor Prusilla. Vaya, es que recasco. Simplemente eh, no voy a hablar mucho del fondo en este segundo turno de la moción. Simplemente una reflexión a todos los corporativos y corporativas que estamos en este pleno. ¿Se dan ustedes cuenta de que eh, silencio, por eh, favor. parece que en ocasiones cuando se habla de prohibir cosas eh, vivimos al margen de todo el mundo que nos rodea? Es decir, cuando se habla... Eh, se ha hablado en este pleno de prohibir las corridas de toros, pero en Iruña, que lo tenemos al lado, pues no, ahí no hace falta. Se habla aquí de la pirotecnia, de prohibir la pirotecnia libre, de uso libre durante todo el año, pero eh, eh, entiendo que eh, los grupos que, van a, que vayan a votar a favor de esta moción, no sé si lo van a plantear en, a sus homólogos en Valencia o lugares con una tradición pirotecnia pirotecnica tremenda también, ¿no? Entonces... <coughs> A veces a uno se le queda la sensación de que parece que en Vitoria-Gasteiz es donde tenemos que realizar todas o proponer todas las prohibiciones en este pleno. ¿no? Quizás tenemos que hacer una pequeña reflexión. Eh, bien, si se proponen aquí las cosas a prohibir, que se propongan también en todos los demás municipios en los que los partidos eh, a, a los que les toca pues, tienen representación. Es que recasco. Eskerrik asko Prusia Jauna, EH Bilduren aldetik, Lope da Berasturi Anderea. Bai, mi esker alkate Jauna, bueno, visto que evidentemente no van a, a, retirar la moción, nosotros sí que vamos a presentar una enmienda al primer punto, siento presentarlo en el último momento, pero sí que queríamos instar primero a la retirada. eh, eh bueno, sabiendo que... Estamos, en realidad estamos totalmente de acuerdo, ¿eh, señor Fernández, eh, no estamos de acuerdo desde luego eh, con el argumentario que ha utilizado el señor Ante para el Partido Popular, eh, porque bueno, eh, que haya gente trabajando en estas empresas, también en las empresas armamentísticas, y bueno, por eso no vamos a fomentar el uso de las armas. Y, y me ha hecho gracia lo de que no son ustedes dados a prohibir por prohibir. Eh, Perdóneme que, que no lo comparta. Eh, y con el, con el señor Prusilla, joe, es que hoy no tocaba lo de los toros de Iruña, es que eso ya es rizar el rizo. O sea, eso ya es querer meterse con Neoetche Bildu mmm, de forma gratuita, hay que encontrar un poco... No, no, cuando utilizan lo de los eh, toros de Iruña es para nosotros, señor Prusilla, y eso ya es encontrar, pues eso... Eh. Con ganas de meterse con nosotros, pero hombre, hay que buscar un argumentario un poco, no sé, un poco sólido, por lo menos. Hoy no tocaba, desde luego. Eh, de todas maneras, eh, bueno, hemos presentado, como lo decía, una sustitución al al primer punto, porque además nosotros no creemos que eh, estén viciando el debate y que eso sea eh, malo, porque igual es que hay que abordar más temas. Igual es que hay que abordar más que Nochevieja, porque en cualquier día de fiesta pues las personas sufren igual y los animales sufren igual. Igual es que no nos atrevemos a dar ese paso y lo que pasa es que nos queremos quedar cortos. También podría ser eso. Por tanto, bueno, pues si el debate está viciado o no... Ya lo veremos. Yo sigo insistiendo que creo que el trabajo debería hacerse en los elcarbones primero y luego pasará a, a todo lo demás, porque sí que es un tema serio que vengan las personas afectadas, por ejemplo, eh, por autismo y nos expliquen lo que para ellos y ellas supone y así lo intentaremos interiorizar todos y darnos cuenta de que, pues, efectivamente, no es un petardo pequeño sino eh, las barbaridades que se utilizan en, en Nochevieja por personas que además pues a veces no están eh, demasiado eh, capacitados pues por la cena anterior y la bebida anterior y por tanto pues eh, vayamos dándole una vuelta. Lo que nosotros queremos desde Euskal Herria Bildu es que el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz inste al Gobierno municipal a estudiar la incidencia actual de utilización libre de la pirotecnia durante todo el año en Vitoria gasteiz de cara a sensibilizar a la ciudadanía y establecer las medidas oportunas, garantizando la seguridad y salud de nuestros vecinos y vecinas. Y por eso le digo, señor Fernández, nosotros no lo queremos limitar a un día, estamos hablando de todo el año. No, no dejemos que se vicie de otra manera, sino vamos a abordar realmente la problemática. Es que recasco. Es que recasco Suri, López de Muchas gracias. Pues, eh, bueno, eh, teniendo en cuenta la, la explicación que ha dicho de la moción, bueno, nosotros seguimos pensando eh, que vamos a votar en contra y además por una, una incongruencia en lo que sí que eh, coincido con la señora López de Averasturi, solo en su segunda parte de la exposición, no en la primera, y eh, que es eh, el derecho al descanso y la salud. Creemos que es suficiente, nosotros creemos que es suficiente con 15 minutos al año para que la gente pueda hacer utilización normal re, eh, regulada de eh, la pirotecnia que también está eh, totalmente regulada qué pirotecnia se puede hacer se puede utilizar y qué pirotecnia no una cosa tradicional y eh, que esto mm, chocaría directamente con lo que ustedes proponen eh, la pirotecnia de los fuegos artificiales de las fiestas que esa pues parece, parece ser que para el derecho de la salud de las Personas no les afecta y esta sí que la aceptan. ¿no? Eh, para nosotros es una restricción eh, más para el ciudadano y vamos a votar en contra. Muchas gracias. Es que ricasco, Suri, ante para Jauná. Por lo tanto, tenemos presentada en Boche una enmienda de sustitución al primer punto de la moción, enmiendas de sustitución presentada por el grupo de H. Bildu que procederemos ahora a su votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda, por lo tanto, eh, rechazada con el voto contrario de Podemos y Partido Popular y de Irabasi, el voto favorable de H. Bildu y la abstención del Grupo Nacionalista y el Grupo Socialista. Y ahora procede votar eh, la moción en su totalidad, tal y como se presentó en su origen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, decae con el voto favorable de Airabas y Podemos, el voto contrario del Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco y la abstención de H. Bildu. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el undécimo, moción del Grupo Podemos sobre la cuantía de la renta de ingresos que tiene una enmienda de sustitución presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista. Señor Hinojal, cuando usted quiera. Eh, muchas gracias. Bueno, ya que es el último punto, intentaré ir, ir rápido. Ya, para que sea el pleno más, más, más ligero. Eh, bueno, en principio esta moción se presenta porque tiene dos, dos antecedentes. Uno, el primer antecedente, eh, el acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para elevar el sueldo mínimo interprofesional alrededor de un 8% en contra del de mandato del... Congreso de los Diputados, que marcaban una subida mayor, pero bueno, se acordó o acordaron, eh, ya digo, en contra del mandato del Congreso de los Diputados subir ese sueldo mínimo internacional un, un 8%, situándolo en aproximadamente 707 euros mensuales. Y un segundo punto, o un segundo, pues, un segundo punto de partida, que es la, la negación o la negativa. A, ni siquiera debatirlo en sede parlamentaria por parte del Gobierno Vasco eh, a aplicar esta subida esta subida del sueldo mínimo interprofesional de la misma manera o sea perdón eh, poder subir la eh, la renta garantía de ingresos de la misma manera que ha subido el sueldo mínimo interprofesional eh, yo quiero recordar que el, la, la ley 18/2008 en su artículo 20, dice que los…, eh, que, bueno, es la ley que regula la garantía de, de ingresos, dice que los ingresos mínimos garantizados se definirán como porcentaje del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud. Eh, por ello, nosotros entendemos que, desde, desde, la, desde el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria, y siendo esta prestación…, importante para bueno para luchar contra la pobreza en nuestra en nuestra ciudad creemos que ese, esa misma subida se ha de aplicar a la renta de garantía de ingresos eh, entendemos que la decisión tomada por entendemos que el partido socialista de Euskadi y partido Nacionalista vasco en el parlamento vasco es una decisión meramente política donde prioriza la contención del gasto frente al, a la inversión en las personas que es lo desde desde ...Podemos y desde el Carrequín Podemos defendemos, eh, prioriza esta posible subida... ...perdón, perjudica esta posible subida a, por ejemplo, la inversión en el tren de alta velocidad... ...que no tiene una incidencia social y no está recogido ni en que en ningún sitio sea socialmente admisible ni, admisible... ...ni medioambientalmente ni en ninguna parte, eh, con lo cual entendemos que es una salida en falso... ...es un cierre en falso, un debate que se tenía que haber cuanto menos producido... En, en sede parlamentaria en el Parlamento Vasco aquí a unos pocos cientos de cientos de metros y creemos que eh, la excusa que han dado desde desde gobierno desde gobierno vasco es absolutamente peregrina básicamente esto de bueno como está subiendo el trabajo y lo que tiene que hacer la gente es pro, pro, eh, preocuparse por encontrar trabajo evidentemente y quizás nosotros nos teníamos que pro, preocupar porque tuvieran un trabajo digno no trabajos empobrecen a la gente. Por ello, nosotros hemos querido traer esta moción, ya digo que tiene un único punto muy sencillo, que es eh, recoger y aplicar la subida del 8%, aplicable a la subida del salario mínimo interprofesional. EH Bildu me ha hecho llegar una moción de adición que, bueno, explicarán ellos en su turno, simplemente decir que la aceptamos como tal, porque creemos que es positiva y y no podemos estar a favor de la moción de sustitución presentada por el Partido Nacionalista Vasco, creo que solo por Partido Nacionalista Vasco, perdón, y por, y por Partido Socialista, porque creemos que desvían el debate, lo desvían hacia otra hacia otra cosa que la que podemos estar más o menos de acuerdo. Nosotros siempre tendemos la mano Digo, estar de acuerdo en el debate, no en lo propuesto. <laughs> Tendemos la mano eh, en replantear otro tipo de renta garantía de ingresos, en hablar con calma, con mano tendida, en, pos en la posibilidad de llegar a acuerdos. Pero creemos que esta moción no habla de lo, que de lo que el grupo proponente quería hablar, con lo cual no vamos a poder votar ni, ni estimarla a favor. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal. Turno de los grupos enmendantes. En este caso, empezando por el socialista, señora Martínez. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Bueno, esto es una enmienda, una moción que tenía que defender yo, la podemos ahí, pero en fin, como está con gripe, vamos a sustituirle. Bien, eh, quería decir en primer lugar, y para que quede claro, que los socialistas eh, vascos y españoles... Eh, consideramos importante e imprescindible abordar un debate a fondo sobre el sistema de protección social que hemos levantado desde las últimas décadas y que constituye uno de los principales mecanismos de cohesión social y de lucha contra la pobreza. Un sistema que ha contado desde el primer momento de su inicio con el impulso y el respaldo, en este caso, del Partido Socialista. La sociedad que hoy tenemos nos enfrenta, nos enfrentamos a un reto que va más allá del debate coyuntural como es este de interesado en algunos casos por sus réditos políticos más que por otros asuntos, como es el de las cuantías de la renta de garantía de ingresos al que hemos asistido en los últimos días, vinculándola, como es en este caso, con la subida o con motivo de la subida del salario mínimo interprofesional. Sin embargo, el verdadero desafío que tenemos como sociedad consiste en eh, cómo conseguir que nadie necesite una ayuda para atender sus necesidades básicas. y esa persona que las necesita se quede sin ellas y cómo evitar que nadie que no necesite esa ayuda la acabe percibiendo. Como digo, este es el reto y el desafío con eso encontramos. Los partidos políticos hemos acordado una forma de trabajar abrumadoramente mayoritaria en el Parlamento Vasco, que debemos hacer y en la que se propone que debemos hacer una reflexión global sobre la renta de garantía de ingresos. Y así aparece también recogido en el acuerdo de gobernabilidad que firmamos los socialistas y el, y el Partido Nacionalista Vasco. No es desdeñable o en este análisis que, como decía, eh, tenemos que abordar, sobre todo hay que tener en cuenta la introducción en Euskadi de dos de nuevos eh, derechos, como son los que se recogen de las nuevas, las nuevas leyes de los servicios sociales o la ley de vivienda, ambas todavía pendientes de su aplicación en toda su dimensión política, reglamentaria y presupuestaria. Como digo, es tan importante o es muy importante garantizar la sostenibilidad del sistema resulte de analizar estas nuevas necesidades que, como he dicho, son las que nos marcan las leyes de servicios sociales, o la nueva ley y el decreto de cartera, así como la ley de vivienda, sobre eh, las que llamamos la atención las socialistas vascos ya desde el 2014. ¿Cómo conseguir que cada vez un mayor número de personas no necesite cobrar la renta de garantía de ingresos? O también cómo... Tenemos que acabar con la cronificación de las ayudas, cómo garantizar una inserción laboral de los perceptores y hacer del ANVIDE un instrumento más eficaz en esta materia. Como decía, es importante respecto de la renta de garantía de ingresos y creemos que lo más importante sería, primero, garantizar su viabilidad futura. Atender nuevo, estos nuevos casos que ya eh, tenemos delante. Los socialistas, los socialistas vascos hemos propuesto subir una cuantía de la renta de garantía de ingresos en la misma medida que el IPC. Sí. Hemos, hemos impulsado esta medida del 8% en el salario mínimo interprofesional en Madrid. Sí. Una línea en la que seguiremos trabajando porque entendemos que ese y futuros incrementos contribuirán a mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores y a combatir la precariedad que de forma tan cruel se ha instalado en el mercado de trabajo, porque para los socialistas lo que nos preocupa mucho, mucho es que el colectivo que más ha aumentado o incrementado su dependencia de la renta de garantía de ingresos, a pesar de que esta en números absolutos está bajando, sea precisamente el de los trabajadores. En 2016, como decía, ha bajado el número global de perceptores, pero no el de personas que aun teniendo un trabajo necesitan y perciben Un sueldo que no les llega siquiera a las previsiones de la renta de garantía de ingresos. Y, por tanto, en esta situación se encuentran 12.000 trabajadores y trabajadoras vascos. Por ello, vamos a insistir en que debemos centrar el debate no en dar más ayudas o aumentar la cantidad, sino en que precisamente las personas que reciben hoy esta ayuda o esta prestación dejen de depender de ellas mañana. Y por eso consideramos oportuno también fomentar el diálogo social para eh, solucionar esta situación. Gracias. La enmienda tiene que ver con esto que he dicho. Son dos puntos que hacen referencia a este contenido de, de, lo, que se le, de lo que les he citado. Gracias. Es que ricasco. Martínez, Andere, Aurein, Andere, ¿No Es ricasco. un hoy. Bueno, la verdad que, señor Hinojal, es verdad que esta enmienda está viniendo por todos los ayuntamientos de Vitoria de la mano de, la mano de, de los ayuntamientos de Euskadi, de la mano de Podemos, y sí que es verdad que, bueno, yo creo que también este, este debate, yo creo que tuvieron la semana pasada ya un tema sobre también el Ambide en el Parlamento Vasco, en el cual ya se determinó, se yo creo, que por todos los grupos diciendo, bueno, pues que había que hacer, eh, que hacer la reforma del Ambide y unida a esa reforma del Ambide también estaba el tema de la, de la renta de garantía de ingresos y que llevaría el tema de la cantidad o no cantidad, pero también de aquí lanzarlo un guante, que en principio también dijo el lendacario Urcuyo, que en principio, eh, bueno, que la verdad que es un, eh, la, lo del tema de las, del SMI es un tema de rentas de trabajo, mientras estamos aquí hablando de otro concepto cuando va dentro de la renta de garantía de ingresos. Podríamos hablar de las miles de bondades de la renta de, la renta de garantía de ingresos, como ha sido el colchón para muchísimas familias en este momento de crisis y demás. Y es, es importante, sobre todo, yo creo que eh, enunciarlo o enmarcarlo, este tema de la renta de garantía de ingresos y de su cantidad, a toda la reforma que en este momento va a tener la envidia. Es así, y yo creo que también lo que a la o Sailburú ya eh, habló también en su comparecencia y que le habrán informado sus compañeros y compañeras del Parlamento Vasco a la hora de poder presentar incluso esta mujer. Entonces yo creo que se ha quedado eh, la semana pasada en el Parlamento Vasco en esa reforma, en esa petición de hacer una nueva, bueno, yo creo que en un grupo de trabajo también hacer esa propuesta de cómo iba a quedar todo, eh, han dado unos determinados cinco meses para poder terminar este trabajo y así poder entre todos y todas empezar a trabajarlo y empezar a mejorar todo la vida y también bueno, los diferentes procesos. Y por otro lado es verdad también que, como usted decía, esto depende mucho de la renta de trabajo y, como también decía la señora Martínez, mucho depende de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Y yo ahí también quiero lanzar yo creo que, bueno, yo creo que ha sido es positivo que en este momento ya había una reunión entre la o SAILBURU y la, eh, y los diferentes sindicatos, sobre todo los sindicatos mayoritarios de este país en el cual día están hablando de que en principio el marco de relaciones laborales va a ser el autonómico, que no tiene nada que ver con los convenios en ese momento estatales que son los que muchas veces marcan y que incluso por la última reforma laboral que nos ha venido marcada desde el, desde el Partido Popular desde Madrid, bueno, nos ha venido marcada que era la imposición de, de no tener incluso convenios colectivos. Entonces, bueno, yo creo que están trabajando en todas las en todas las bueno pues diferentes eh, es, eh, bueno, líneas, de, eh, líneas y en esas líneas lo que están haciendo es un poco eso a retomar a que bueno que bueno que se, que las rentas de trabajo se vean incrementando que son las que están marcadas los convenios colectivos por el SMI, pero otra cosa es la región gracias tiene la palabra el señor Inojal. Uy perdón el señor Fernández perdón bueno en este caso, tanto Eco como Esquerra Nicha, que en el Gobierno Vasco estamos dentro del Parlamento Vasco, perdón, estamos dentro del ya hemos expresado eh, esa dirección contraria a la que se ha tomado, el, que ha tomado el Gobierno Vasco en este asunto. Como conocemos, eh, ha habido movilizaciones contrarias a esa decisión de no aplicar la, la subida de, de ese mínimo interprofesional a, a la RGI, manifestaciones en las que eh, también pues eh, se ha estado, ¿no? La decisión del Gobierno vasco ha sido a espaldas del Parlamento, ignorando el acuerdo para realizar un debate en torno al, al RGI sosegado y tratando de buscar los máximos consensos posibles, al contrario de lo que comentaba ahora, ahora mismo la señora Melgosa, y ya se había tomado esa, esa decisión anteriormente a, a esos posibles eh, consensos. La ley de garantía de ingresos es clara y en su artículo 20, creo que lo decía el señor Hinojal, no deja lugar a, a dudas sobre la referencia que hay que adoptar a la hora de calcular la cuantía del RGI y es el salario mínimo interprofesional. Sin embargo, aquí tenemos la paradoja de que tanto el Partido Nacionalista como el Partido Socialista en el Gobierno Vasco se han sacado un nuevo indicador de la manga, que es el IPC, sin tener en cuenta que haciendo esto están apostando por crear una ciudadanía de, de primera. La que tiene la suerte de acceder a un sí. empleo remunerado y de segunda, la que no la tiene y, y tiene que albergarse en ese periodo transitorio a, a la RGI y que no se signifique que haya mucha gente que, que, que por pues desgracia, se está cronificando este, esta, esta situación. Nosotros no compramos el argumento de que esta subida, tomando como referencia el salario mínimo, desincentiva el empleo. Lo que a día de hoy desincentiva el acceso al empleo de las personas eh, perceptoras de RGI. No es un ingreso extra, sino el mal funcionamiento del Ambide, el mal funcionamiento del Ambide, los retrasos en gestionar los cambios, las suspensiones, etcétera. Y no son palabras eh, de este grupo, sino de la Red por la Inclusión Social de Euskadi de Caín, que no es justo ni ético que sean las personas más débiles las que soporten peores condiciones en los momentos de crisis. Insisto y voy a repetir, no es justo ni ético que sean las personas más débiles las que soporten peores condiciones en los momentos de crisis. Nosotras eh, queremos plantear dos cosas eh, a modo de conclusión en, en este tema. La primera, que dejemos de sacar pecho, con que somos la comunidad eh, autónoma que más dinero gasta en protección social. No sé en este debate, pero igual en el segundo turno aparece. Entendemos que no nos podemos comparar con, con el peor de la clase, eh, porque así tendremos poco camino a recorrer. Hay que mejorar el sistema de protección y hacerlo garantizado, que quienes la necesitan la cobren. Por eso, nosotras elegimos compararnos con los primeros de la clase, y esto es mirar hacia Europa. La segunda, eh, tenemos que tener altura de miras. Tenemos que ser capaces de emprender una reforma de la renta de eh, la RGI fuera de periodos electorales y de focos mediáticos, centran las personas. Y no en ahorrar dinero con ellas. Seamos, por lo tanto, coherentes y no precaricemos a la población más precaria. La RGI ha de reformarse y en eso coincidimos, pero el tipo de reforma pasa por mejorar la situación de la población, el sujeto de derecho, y no por empeorarla. Porque el actual sistema y, concretamente, la gestión de la lo que he conseguido es que la, las perceptoras vean eh, vulnerados sus derechos más básicos de forma sistemática y que el Servicio Vasco de Empleo sea un servicio público a la que nuestro Gobierno eh, no mandaría a sus hijos o hijas a buscar trabajo. Por lo tanto, aquí se ha hablado de retiro electoral. Lo que nosotros, y nosotros decimos es que es un derecho. Esto es un derecho y no se puede jugar con la dignidad de las personas. Y por eso estamos de acuerdo con esa subida que por derecho se tiene que aplicar a la RGI. Tiene la palabra los representantes del Grupo de H. Bildu. Ay, es que recasco. Bueno, se están mezclando muchas cosas en esta moción. Desde luego, yo no voy a estar de acuerdo en la última parte del análisis que hacía el señor Fernández. Yo no creo que la situación laboral sea atribuible a la ANBIDE. Creo que precisamente tiene que ver con cómo está el propio regulado, el propio mercado de trabajo. Cuestión que no afecta directamente a la ANBIDE. Porque la, 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 la realidad de la situación es otra. La realidad de la situación es que en este momento, en, solo en, en la comunidad autónoma del País Vasco, hay 350.000 trabajadores que tienen, su, su bloque, eh, que tienen bloqueado su convenio, que no tiene nada que ver con la envidia. Precisamente esto afecta no a los que actualmente están contratados, sino que afecta a los nuevos, porque no tienen convenio de referencia para negociar un sueldo. Por eso es especialmente marco que se reactive el marco local de relaciones laborales para, para acabar con esta cuestión, que parece que efectivamente ha dado algún paso, pero que tampoco nos engañemos que va a ser la solución definitiva a esto. Pero es que además, cuando hablamos de precariedad, también los datos para el 2016, dice que en la comunidad autónoma... Se realizaron 926.599 contrataciones, es decir, contratos de trabajo que se presentaron. Y, sin embargo, solo hubo 17.326 afiliados más. Si haces la división, que sé que no es correcto, pero pues si haces la división, sale que a esas personas les han hecho a lo largo del año 2016 53 contratos de media. Ese es el problema del mercado laboral y no es la envidia. Pero eso además hay que añadir que en estos momentos en la comunidad autónoma vasca el 25% de los contratos son parciales. Es decir, que hay un grave problema de la gente que trabaja en qué condiciones lo hace y por, su, y por su parte necesita de unas soluciones y de una intervención. En esa parte y en ese análisis estamos de acuerdo. Otra cuestión que creo que es bien diferente es qué cubre la RGI. Y es, es, es cierto que hay una parte que cubre a estos trabajadores, pero la cuestión es que la, la, la RGI, como garantía de ingresos, lo que hace frente es a la pobreza. Y por eso quiero también hacer referencia aquí al último informe presentado por el Gobierno vasco de la encuesta de necesidades sociales, el módulo de pobreza, donde define que los principales resultados, además, este es un informe de diciembre de 2016, dice que siguen agravándose entre 2012 y 2014 los factores que presionan al alza el impacto en las situaciones reales de pobreza y precariedad. Está aumentando la pobreza y la precariedad, y para eso es la RGI. Y además, dice, en el periodo 2012-2014, la crisis empieza a poner entredicho los avances observados hasta 2008, observándose por primera vez, desde que se realiza la EPDS, procesos destacados de movilidad descendente en Euskadi. La gente en Euskadi es cada vez, o hay gente que cada vez es más pobre, y unos muy poquitos cada vez más ricos. Y dice, en relación aquí ya al sistema tanto de la RGI como de los complementos de vivienda como el de AES, el sistema RGI-PCB-AES sigue teniendo, sin embargo, un impacto positivo que previene el avance de las expresiones más graves de la pobreza, contribuyendo a mantener en niveles bajos los indicadores de percepción subjetiva de presencia del fenómeno. El acceso de ayudas a la vivienda, de ayudas, perdón, viene asociado a una superación de la pobreza real en el caso de 80.499 personas, que supone un 3,7% de la población de la comunidad. Y un 38,7% de la población en riesgo. A pesar de eso, también hay 71.092 personas en situación de pobreza real, un 10,4% más que en 2012 y un 68,6% más que en 2008, que no consiguen salir de la pobreza accediendo al sistema RGI, PCVAES. El grupo supone un 3,3% de la población de la comunidad autónoma, una subida respecto al 3% de 2012 y el 2% del 2008. Y en este colectivo hay prestaciones que permiten reducir la distancia que les separa respecto a las necesidades, pero hay otros casos en los que no. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de la RGI, y es decir, de cómo tratar las situaciones de pobreza, no siempre en absoluto relacionadas con la situación del mercado laboral. Pero… Podría volver a estar de acuerdo en que es necesario hacer una renovación de la RGI. Por eso yo sí le pediría a los grupos enmendantes que fueran una adición a la original, en cuyo caso, desde luego estaremos de acuerdo en que las adicionen, porque no tenemos ningún problema. De hecho, Euskal Herria Bildu, junto con ustedes, ha propuesto esta reforma, esta revisión de la RGI. No tenemos ningún problema en apoyarlo y no tenemos ningún problema de incidir también en la importancia que tiene también eh, actuar sobre y regular el mercado laboral. Pero esa sería una adición a la enmienda original, que lo que nos dice es, y por eso es el texto que, añade, que añadimos también, pero que bueno, solo es una puntualización, estamos perfectamente, completamente de acuerdo con el que ha presentado el Grupo Podemos, que se aplique la ley. Que se aplique la ley tal como la tenemos aprobada, porque la ley lo que dice, y aquí estoy en desacuerdo, desde luego, y completamente de acuerdo con lo que decía el señor Fernández, que ha leído lo que dice la ley, y es que se calcula la RGI como un porcentaje del SMI. Es decir, que la propia ley, la ley que hemos aprobado, regula que eso se haga así. Es cierto que no se hizo. En el 2012 el gobierno de Pachi López aprovechó para bajar un 7%, unilateralmente, que nunca se, re, nunca se ha recuperado. Pero a partir de aquí, lo que nosotros precisamente planteamos, y es la iniciativa que también tenemos en el Parlamento Vasco, registrada por nosotros y que esperemos contar con más ayudas, es aplicar este 8%. Que básicamente lo que supondría es revertir, revertir los recortes que hizo Pachi López, simple y llanamente. Con lo cual, una de las cuestiones que le preocupaba a la señora Martínez, que es la sostenibilidad del sistema. Queda perfectamente garantizada, porque hasta el 2012 era perfectamente sostenible en el sistema que teníamos. Con lo cual, una subida real de un 1% sigue demostrando la sostenibilidad del sistema. Con lo cual, y viendo que se me acabó también el tiempo, les pedimos que sean una enmienda de adición y así podamos apoyarla. Es que la reunión Alderrit Popular Aranchanda, Don Anderia, Suria Sí, bueno, pues eh, nuestro grupo una cosa sí que tiene clara. Es que. No puede pasar un día más sin que abordemos ya una profunda reforma de la renta de garantía de ingresos. Creo que hoy todos los grupos lo han dicho, el Gobierno vasco por fin. También ha informado de que la consejera de Políticas Sociales en su comparecencia anunció que se iba a hacer una reforma. Eh, por lo tanto, nosotros estamos encantados de que, por fin, lo que veníamos pidiendo nuestro grupo político y también muchísimos ciudadanos a través de sus firmas pues vaya a ser una realidad en esta legislatura que acaba de comenzar en el Gobierno vasco. Por lo tanto, nosotros creemos que todas las cuestiones, que son muchas, las que hay que abordar, entre ellas también la cuantía debe ser objeto de, de un análisis profundo para determinar qué renta de garantía de ingresos queremos en nuestra comunidad autónoma. Evidentemente, por lo menos a juicio de nuestro grupo, una renta de garantía de ingresos que consiga dos objetivos. Primero, evitar la cronificación en el cobro de las prestaciones sociales. Y segundo, que es el más importante, que permitan el acceso al mercado laboral, que no desincentive el acceso al mercado laboral, partiendo, como eh, ya es evidente en este caso, que cuando estamos hablando de que eh, el, el importe de la regi para una persona que vive sola es el 80% del SMI, pues eso hace que muchas personas se cuestionen y muy mucho si les merece la pena ponerse a trabajar o estar cobrando ese 88% del SMI eh, todos los meses a través de la ANVIDE. Es unido al desastroso funcionamiento de la ANVIDE, creo que tenemos una cuestión muy importante que abordar en esta legislatura. Para nosotros llega tarde, pero en cualquier caso llega y creemos que cualquier cuestión que afecta a la regi debe centrarse en ese debate que se va a plantear en el Parlamento vasco, que además también se recogió en la ley municipal en una, una disposición adicional y creemos que urge abordar la regi desde todos estos parámetros, sobre todo desde el punto de vista de la incentivación al mercado laboral y evitar la cronificación, que es en lo que se está convirtiendo para muchísimos colectivos la regi en este momento. Es Turno de réplica para el grupo proponente. Señor Hinojal. Yo quiero empezar por el final. Eh, nadie con el 88% del SMI es capaz de vivir y se queda en su casa viviendo. Eh, yo he tenido, y lo digo yo para no poner un ejemplo de fuera, nacido en Vitoria, por cierto, de padres eh, vascos y todo por aquí cerquita. Eh, con el 88% del SMI pasas hambre, no puedes pagar la luz, no puedes pagar el agua, nadie se queda en su casa y a nadie desincentiva cobrar el 88% del SMI, ni siquiera el SMI, porque con eso debes dinero, acabas debiendo dinero a un montón de gente, porque no llegas a vivir. Así que, por favor, vamos a ser serios y vamos a poner el debate en, en altura. Eh, con respecto a la oferta que ha hecho la señora Rión de adicionar las dos, si consideran a bien los dos eh, grupos proponentes, eh, lo perdón, los dos grupos enmendantes, eh, con, convertir su enmienda de, de sustitución a adición por parte nuestra no tenemos ningún problema, porque como ya hemos dicho eh, no nos oponemos a ese debate, creemos que es un debate, un debate que, que es, está relacionado, pero nosotros venimos a proponer. Otra, otra cosa, y lo podemos adicionar y puede estar perfectamente relacionado, no hay ningún, absolutamente ningún, ningún problema. Eh, con respecto a la sostenibilidad que ha hecho la señora Martínez, únicamente decirle que, como bien ha dicho la señora Rión, Pachi López, el gobierno de Pachi López decidió bajar la. La, la RG un 7%, una subida del 8%, ni siquiera sería un aumento del 1%, porque decían: si rebajas el 7 y ese 93%, aumentas el 8%, se queda en un 0,44%, o sea, sería un 44 menos de medio punto por ciento, con lo cual mmm, habría que ver si con, el, con la subida de los IPCs y tal no estaríamos incluso también recortando. Pero bueno, eh, simplemente decir que es absolutamente asumible porque ya el propio sistema lo ha lo ha asumido y evidentemente esta moción la estamos o la queremos mover o la, lo, la vamos a intentar mover por todos los ayuntamientos, diputaciones y, y evidente Parlamento Vasco donde tengamos presencia porque nosotros bueno, intentamos hacer las cosas coordinadas eh, raro que el señor Prusilla en la anterior moción me diga qué hacen ustedes en diferentes eh, ayuntamientos y la siguiente me dicen si hacéis todo lo mismo pues pues hay cosas que coinciden, ya lo, ya lo siento. Evidentemente, eh, cre y creo que el debate ha to no, ha tornado, no ha girado en torno a lo que hemos propuesto. Básicamente lo que hemos propuesto es, ¿les parece bien o mal que el Gobierno vasco, de manera unilateral, sin pasar por, seno, por el seno parlamentario, sin debate, haya decidido cerrar este este, esta cuestión sin... ...aplicar esta posible subida del 8%. Eso es lo que venimos a proponer. Si quieren debatir, debatimos estas cosas, pero eso es lo que hemos venido a, a proponer. Nosotros estamos a favor, porque creemos que incluso la subida del SMI del 8% es escasa. Es incompleta, pero por lo menos es una subida. ¿Se la aplicamos también a la renta garantía de ingresos o no? Y luego, si, queréis, hablamos, si quieren, hablamos de la reforma a la ambide o de lo que ustedes quieran. Pero la moción es muy clara y es muy clara para poder debatir algo en concreto, para no ponernos por las ramas. Nosotros, si ustedes quieren convertir esa enmienda en adición, no tenemos ningún problema en aceptarla y en votar a favor, a cambio de que nos voten a favor la nuestra, evidentemente, para sacar una propuesta mayor para... desde el Pleno del Ayuntamiento. Muchas gracias. gracias a ver, yo, en fin, hay cosas que no entiendo, pero bueno, las voy a decir porque igual a alguno se le enciende la luz y luego me lo puede explicar fuera del pleno. Estamos hablando de... Yo he dicho, ¿no? Se trata de debatir tanto una cuantía y para eso presentamos la enmienda como de debatir sobre la renta de garantías de ingresos. Hay una ley aprobada hace siete años, ocho, que tiene que ser adecuada a las nuevas realidades, que es lo que he intentado explicar en mi anterior intervención. Nuevas realidades, como es una nueva ley de vivienda, como es una ley de, de, de servicios sociales y un decreto de cartera que también supone mucho dinero. Digo, ese es el planteamiento que está haciendo mi grupo, el Grupo Socialista, en cuanto a, en este caso, la renta de garantía de ingresos. No es tanto cantidad sino es la sostenibilidad del sistema. Y, y, y hablar de un 8%, bueno, ¿por qué no un 10? Pues sí, ya sé que me va a decir el 7 más 1, bien. Eh, pero a ver, un dato. Podemos en Madrid aprobó que a los pensionistas... Se le subieron un 1,5% las pensiones. ¿Por qué no dijeron allí también que, teniendo en cuenta la, eh, la inflación y todo lo que han sufrido los pensionistas, ¿por qué no acumulamos el IPC y le subimos un 8%? A ver, eso son preguntas que se me hace como ciudadana. A ver, en el sentido de que no entiendo por qué esa obcecación en, en hablar de un porcentaje eh, que, como usted ha dicho, no da para. Para, para salir adelante, el 8% de la renta, la subida es que no da. Por eso repito, y nuestra enmienda va en el sentido de abordar la reforma de, de todo lo que significa la renta de garantía de ingresos y, sobre todo, el punto número dos en el sentido de que instamos al Gobierno Vasco porque es una competencia de Gobierno Vasco y las leyes se aprueban en el Parlamento que eh, impulse nuevos programas, nuevos recursos para la activación laboral. La activación laboral no solamente en cuanto a salarios sino en cuanto a estabilidad y que también permitan esa, la inserción al mundo del trabajo de personas empleables que perciben la renta de garantía de ingresos, evitando situaciones de cronificación y estimulando su incorporación al mercado laboral. Repito, para mí es mucho más importante que en el Parlamento se debata de este tema que no ahora obcecarnos en que tiene que ser un 8%. Y como me han dicho que no, pues estoy muy enfadado, que lo puedo entender, pero también les digo, yo, mi padre era pensionista, le subían el 0,25%. ¿Por qué no lo subieron el 8% al final de los años que llevamos de crisis? Es una pregunta que me hago. Casco, Martínez Andrea, Brian News, Calder, yo la verdad que cuando hablaba el otro día con el señor Fernández, se acordará usted que decíamos, cuando vimos la palabra RGI, dijimos, va a terminar en el mismo sitio que siempre en este ayuntamiento que efectivamente, señor Fernández, si me termina en el mismo sitio. La verdad que a mí me gustaría eso, poner en valor primero el, el potencial que ha tenido hasta ahora la renta de garantía de ingresos y sobre todo también el servicio de Verambide. Yo he sido siempre muy crítica con el servicio de Verambide, pero es verdad también que yo creo que ha ido poco a poco mejorando, que tiene que mejorar mucho más. Yo creo que eso es de las propuestas que se ha hecho, incluso haciéndolo ya diferentes coordinaciones y colaboraciones con el ya con empleo, trabajo, incluso con el tema de industria. Yo creo que esto ha estado todo muy unido y entonces yo creo que hay la el Buru, Arzola Zabal, bueno. Pues explicó del todo los planes de la Estrategia Vasca de Empleo 2020, que, cuál era el punto y, eh, que iba a estar la envidia allí. Yo sí que creo que no es un tema de. de, de incluso a veces el, el tema de cantidad sí que es verdad que es importante por el tema de que al final esto nos, nos da lugar a llegar a fin de mes. Porque es así. O sea, que decir que abrir un 8% no es verdad, o sea, y lo estoy con usted. Pero sí que es importante que yo creo que enfocarlo todo en el mismo debate. O sea que en este momento hay un debate abierto ya y, y, y hablado en el Parlamento Vasco desde las de la semana pasada, en el cual se habló que se iba a hablar de cómo se iba a estructurar la ANVIDE sobre todo desde el punto de vista que estaban nuevos, nuevos agentes, estaban trabajándose también a ello, en ello, porque antes sabemos muy bien cómo funcionaba incluso la mesa ¿no? sectorial de, de la negociación colectiva. Pues estaban los que estaban en este momento ya están los mayoritarios y también en ese más juego, pero por otra parte también está eh, bueno pues la forma de, de, de orientación y de información, también que se va a dar ese impulso y que se van a cambiar unas determinadas cosas de, de la vida. Entonces yo creo que no es cuestión de una determinada cantidad solamente, sino yo creo que es un, es, es un tema de un todo y no es un tema tampoco de modificación de renta de garantía de ingresos que de aquí nadie ha hablado de la modificación de la renta de garantía de ingresos, sino que ha hablado del tema de la ambide. Por lo cual yo sí que creo que es importante eso. Dar primero, eh, yo creo que y es verdad así señor tan lo siento, pero hay que dar las gracias al sistema que hemos tenido en este país desde hace muchos años en el cual ha sido colchón para muchas familias. Es así. Usted o me dice que no hay que ser benevolente. Pues yo le tengo, a mí, yo tengo unos datos y me los han vamos, estos datos me los he inventado yo. El gasto mensual por titular de neuros. De, de, de Euskadi es el segundo país que más gasta por dinero por habitante después de Gran, Bre de Gran Bretaña. O sea, que decir Y que el resto, tenemos a Fran nosotros 438, Francia 338 y Alemania 368. Entonces, yo sí que creo que. Yo también me quiero comparar con los primeros. Bien, pues ya nos hemos comparado con los primeros, que somos mejores que los primeros incluso. Entonces, yo lo que creo. Pero le digo, lo sigo diciendo lo mismo. Si las cosas hay que mejorar, y hay que mejorarlas. Y que las cosas van andando y se van, y se van mejorando y se van cambiando. Yo no creo que, que hay que hacer esa, esa evaluación pero bueno, yo sí que creo que vamos a dar tiempo y le han dicho cinco meses han dicho ya en Parlamento porque ya iban desde la legislatura pasada con unos determinados cambios tanto como decía la señora Martínez con las nuevas entradas de las leyes, tanto el derecho a la vivienda, que ya saben ustedes también que fue recurrida en Madrid, pero se está trabajando otra fórmula, la, la prestación complementaria de vivienda, que incluso vamos hablando en reiteradas ocasiones también el tema de la pobreza energética mediante, bueno pues que también se van a sacar no solamente de las ciudades de emergencia social, hay más componentes ahí encima de la mesa, incluso en este momento está el tema de las relaciones sociales y las relaciones de trabajo ¿no? que están cambiando también y que incluso desde la misma Administración se está pidiendo a los, a los empresarios y empresarias que dejen ya de hacer contratos en prácticas y que haya contrataciones fijas en este momento. Entonces, yo sí que creo que este, este cambio, o sea, la, eh, este momento es un momento crucial para, para poner en marcha el, ambi, el ambide, esos cambios que desde el momento nos han dicho que ya se están estudiando y que se van a presentar dentro de cinco meses en el Parlamento Vasco. Yo no voy a hablar de eso, de las bondades, porque números podemos tener todos, pero yo no Creo que hay aquel, o sea, en este momento yo creo que hay que diferenciar un poco la renta de trabajo de, la, de lo que es eh, el IPC. Es verdad que usted comentaba, no sé que comentaba, el tema del IPC, si trabajas o no trabajas. Al final el IPC nos afecta tanto a unos como a otros, si trabajamos o no trabajamos al final de, al final de eh, cuando pagamos un producto determinado. Entonces, bueno, yo sí que creo que es importante eso, esperar, tomarlo con sosiego, yo también creo que fuera de todos los debates, y así también se ha insistido desde, desde por lo menos desde la consejería, que fuera de todos los debates. También se dijo el otro día porque se fue al mismo término del mismo debate, el mismo partido político también puso encima de la mesa todo lo que se nos ha puesto encima y se, se quedó solo en la votación. Y los demás grupos se fueron todos a una, y yo creo que es como hay que hacerlo en estos temas, todos a una a hacer esa, ese, ese tratamiento del grupo de trabajo en, so, eh, en plan sosegado y sobre todo ver bueno pues cuáles son… Eh, después de todo el parámetro también de la estrategia 2020 de empleo, bueno cuáles son en este momento las posibilidades del la AMBIDE y que incluso con el decreto cartera también bueno, habrá que trabajar. Gracias. Es que ricasco. Melgosa andere ahora irá a Basir en Chanda. Sí, es que bueno, voy a ser breve y voy a intentar matizar el discurso que he hecho. No sé si se me ha, no, ¿se han entendido. Bueno, tanto a la señora Dorrión y en parte a la señora Melgosa, ya yo no digo que, que sea. No sé, el, el, el único mal en, en, en ese sentido, pero creo que, que todo el mundo es consciente, y incluso usted, con el tema de la vida, hablo hablo, ¿eh? por matizar, que, que el servicio pues, no funciona adecuadamente. Es decir, desde a la hora de solicitar empleo y a la hora de actualizar un currículum, actualizar un currículum, que muchas de veces, y bueno, en mi persona y gente muy cercana, ha habido problemas. Hasta tratar en gestionar los cambios, tema de suspensiones, tema también a la hora de gestionar la, la ambide y no lo, lo digo yo, lo hice en, eh, bueno, organizaciones eh, del tercer sector, eh, que en muchas ocasiones se, se han tenido que manifestar porque, porque las percepciones no, no llegaban, o sea, porque no, no llegaban los perceptores. ¿no? Por eso, a eso me, que, me quería llevar, ¿no? <coughs> Independientemente de esto, que tampoco quiero decía el señor Ojal, que todo se centre en, en esta cuestión, porque la, la raíz de, de esta moción es una parte, yo creo que es una pata el servicio de la pero la otra es un tema político y un tema también de, de derechos y de legalidad. Y voy a ser claro, y ahí sí que tanto la señora Melgosa como la señora Martínez, y lo decía el señor Larrión, lo, lo, lo he comentado y lo ha comentado el señor Ojal, hay que cumplir la ley las cosas como son. O sea, muchas veces, para muchas cuestiones, que, que nos, se argumenta todo en pasar por la ley y cuando no nos beneficia, pues no nos gusta, pues no, no hay que pasar por la ley. Y la ley de garantía de ingresos es clara y en su artículo 20 deja lugar a dudas sobre la referencia que hay que adoptar a la hora de calcular la cuantía de la RGI y es el salario mínimo, no el IPC. Y ya está. Punto. A partir de ahí. Ya podemos entrar en ese debate que usted comentaba Morgosa sobre la el, el el servicio de la vida, etcétera, pero la ley marca lo que marca. Por lo tanto, no no entiendo por qué no se puede, incluso está permitido estar algo de novasco a, a a tomar esa decisión, que sea que cumpla la ley y ya está y punto. Es que Ricasco iraba si Irene Aldetike Fernández Jauna orain atzibilduren Txanda da, Larrien Andrea. ¿Veis qué ricasco el una Bueno, no sé ni por dónde empezar. Porque, como estamos juntando churras con merinas, también pues resulta difícil. Pero yo creo que hay cosas que quizás sea importante en que se dejara apuntadas. ¿no? La preocupación que tenemos respecto al mercado laboral. Es compartida absolutamente por todos. Pero yo creo que también hay una cuestión que hay que analizar y que, desde luego, en la comparecencia del consejero Azpiazu, él lo compartía y creo que lo compartiremos todos. Y es: eh, para hacer un buen sí, diseño del sistema de protección social, una de las cuestiones fundamentales que nos quedan es la transferencia pendiente histórica, desde luego, de la parte de políticas pasivas y de la gestión de toda la seguridad social, pendiente y reconocida en el Estatuto de Guernica, lo cual sí nos permitiría hacer un planteamiento global del sistema social que queremos hacer cuestión que sería importante que reivindicáramos desde luego en esta legislatura así como en los pasados 40 años donde tampoco se ha conseguido. A partir de aquí entonces estaríamos hablando de cómo actuar en, en el mercado en su globalidad y no nos quedaríamos solo hablando de la parte de formación o otras escasas que apenas pueden limitar lo que se puede hacer desde aquí respecto a gestionar y a garantizar eh, que el mercado de trabajo no vaya unido sobre todo en los nuevos contratos con la precariedad que parece casi absolutamente biunívoco últimamente. Cuestión diabólica que hay que romper y que la que precisamente necesitaríamos eh, primero transferencias y posibilidades de hacerlo. Completamente de acuerdo. Entonces, aparte, y de hecho, si queremos hacer una defensa, y además en el caso especialmente del Partido Socialista, podría ser especialmente importante y de Podemos que lo hagan en Madrid, de forma que se consiguiera esa transferencia, pues se podría estar en otras condiciones. Como lo de soñar lo dedico más a las noches, voy a ir a lo práctico. Eh, respecto a las cuestiones también de, de pensionistas, señora Martínez, eh, hay una propuesta también sobre la mesa de garantizar que los pensionistas cobren al menos 1.200 euros de pensión. O sea que no sé el, cuál era la preocupación en concreto personal que tenía. Espero que su padre todavía cobrase más que eso, me alegraría mucho. Pero si no era el caso, hay una posibilidad y es posible porque eso además se puede hacer desde aquí. Tenemos las competencias para hacerlo. Los lo piden eh, los pensionistas. Se ha tratado varias veces y sería. También una cuestión a solucionar. Hombre, el discurso del Partido Popular, señora Ainhoa Domaica, o sea, si desde luego le 88, cobrar el 88% del SMI, desincentiva el trabajo, vamos a proponer que los concejales del Partido Popular cobren el 95 del SMI, que ya bueno, no solo ha desincentivado, sino que estarán ustedes encantados de trabajar por esa cantidad. O sea, quiero decir, que ridiculizar lo que cobra a la gente, a mí me parece un poco excesivo. O sea, el salario mínimo interprofesional es uno de los más bajos de Europa, no garantiza en absoluto, en absoluto, y por eso está recogido así, que eh, estar por debajo de los límites de pobreza, para nada, y si no, lea las indicaciones que nos hacen desde la OECD, y encima indicar que el 88%, bueno, desincentiva. La gente es que se va a Puerto Banús, ¿no? Eh, con el 88% y, y allí dilapidan lo que entre todos eh, hemos apoyado. O sea, yo creo que ya ridiculizar y hasta y, y hasta hacer ofensa de la situación de precariedad y de pobreza en la que se encuentran colectivos muy importantes, a mí me parece un poco excesivo. En cualquier caso, si de verdad eh, quieren dejar de hablar eh, o, o delimitar los derechos sociales de las personas y todo lo contrario de plantear qué sociedad necesitamos tener y cuáles son las garantías cómo se puede vivir dignamente cuáles son los requisitos de vida digna donde por cierto el, eh, tal y como se recoge la vida digna no es solo eh, recibir unas prestaciones económicas sino tenemos el derecho a recibir otra serie de cuestiones también que tienen que ver con reconocimiento con salud mental y desde luego con, eh, con afectividades incluso que creo que es un un concepto bastante más interesante y que de hecho es está en la base también que inspiró tanto la RGI como el decreto de cartera y es una, una forma de ver la seguridad o, o desde luego las garantías sociales de una manera bastante más amplia, pues creo que estaríamos mirando a otro tipo de sociedad a construir. Desde luego, si quisieran venir a ese tipo de debate... Encantados. Desde luego, la que siga criminalizando o hasta, o hasta casi diría que caricaturizando a la gente que se ve en esas condiciones y que se ve obligada a recubrir a la RGI no aporta absolutamente nada a este debate. Pero, volviendo, y ya lo siento porque le estamos dedicando muy poco tiempo a lo que es en sí la moción, porque se nos va, es simple y llanamente cumplir la ley simple y llanamente cumplir la ley, que hace un cálculo y dice un porcentaje respecto al SMI. Simplemente, y mire que ahí voy a ser sincera, señor Prusilla, Euskal Herria Bildo muchas veces le reclama a que no hagan caso a Madrid, muchas veces, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, no sé si podemos, pero que sean ustedes ahora, ahora los que vayan a incumplir la ley y precisamente para no eh, recoger ese 8%, mmm, no nos gusta no nos gusta entonces lo de vamos a cumplir la ley esta vez lo vamos a pedir porque una ley y no quiero que me pase el minuto si desde luego reconocer porque tenemos a los gastoistarras que la han impulsado precisamente tanto a Manolo Vigo como a Joseba Azcárraga, que son los que eh, consiguieron sacar la RG adelante con desde luego bastantes problemas del resto de grupos eh, pues sobre todo es que se aplique la ley tal y como se aprobó. Claro que hay un grupo de trabajo que podrá decidir dentro de cinco meses que en lugar de hacer una relación con el SMI sea eh, en función de lo que cobramos los concejales del Ayuntamiento de Gasteiz, por ejemplo. Se podría hacer. Eh, pero la cuestión es que ahora mismo lo que dice la ley es un porcentaje respecto a la, a, al SMI. Y eso es lo que pedimos. Y también es cierto, porque es cierto, que el Gobierno de Madrid, cuando se eh, vio el SMI, hizo una cláusula. Precisamente de descuelgue a la que se puede a la que puede acudir el Gobierno Vasco, eso es cierto, eh, donde dice que no es de necesaria aplicación para otros cálculos, es cierto. Madrid les ha dado esa posibilidad, el Partido Popular les ha dado esa posibilidad. Lo que pedimos es que por una vez hagan caso a lo que se pide desde aquí. Miren, los, miren las necesidades que hay aquí y apliquen en este caso la ley de la que nos dotamos. Más allá de que, tal y como decíamos, haya una reforma de la misma, si tengan en cuenta casos que no están incluidos y, sobre todo, se adecue a, día a las necesidades que hay día de, de hoy, con las que no hay ningún problema. Y que, además, trabajemos para generar el empleo. Estamos completamente de acuerdo. Es que Es que Suri, Popular Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros creo que siempre hablamos con claridad, ¿no? Y decimos lo que pensamos y además Transmitimos lo que piensa mucha gente, no solo en Vitoria, sino en el País Vasco. Y, y por eso tenemos un grupo parlamentario y parlamentarios que hacen su trabajo en exclusividad. Y no como la señora Larrión, que no se ha hecho un debate en el Parlamento Vasco cuando está en el Ayuntamiento de Vitoria. Tiene esa doble faceta de portavoz de grupo municipal y parlamentaria que hoy hemos visto en manifiesto en este tema. Señora Larrión, esto es lo que pasa cuando se están dos sitios. Y cuando usted decía que para ser portavoz en el Ayuntamiento había que dedicarse al 100%, pues me parece que no sé si hoy, hoy usted lo ha puesto de manifiesto porque usted ha hecho un debate de parlamentaria vasca y no de portavoz de su grupo municipal. Y sobre todo, que nos hable de los sueldos, señora Larrión, ¿eh? cuando, en fin, usted ha tenido que decidir un sueldo y se ha quedado con el sueldo de aquí, pero ha hecho hoy un debate... De parlamentaria vasca. Esas son las contradicciones de, de usted, cuando al señor Maroto le echaba en cara esa doble condición. Y usted venga a decirle que si usted no se dedica al 100% no puede ser portavoz. Y mire usted por dónde hoy usted ha puesto en práctica lo que usted ha venido denunciando en los últimos meses. Hay que bien, vienen estos plenos para clarificar las posturas de algunos portavoces de esta corporación. En cualquier caso, me voy a centrar al debate, que es lo que interesa. Y, y bueno, cuando yo he, yo he dicho eh, que una persona eh, cobra el 88% del SMI cuando es una unidad, unicoven, una, una unidad convivencial unipersonal, claro, lo he dicho, pero es que el sistema de garantía de ingresos no es solo cobrar la renta garantía de ingresos. Es la renta garantía de ingresos, es la prestación comunitaria de vivienda, es el subsidio de familias monoparentales y son las ayudas de emergencia social. Y una persona en el País Vasco sola puede cobrar puede ir añadiendo otro tipo de prestaciones. Luego, no estamos hablando solo del 88% del SMI, es el 88% del SMI, la PCV 250 euros y luego muchos conceptos de ayudas de emergencia social, que en la práctica suelen ser conceptos periódicos que se cobran todo el año, señor Hinojal, como los gastos de pobreza energética. Por lo tanto, no saquen de contexto lo que yo he dicho, porque lo que yo he dicho lo entiende todo el mundo perfectamente. Y si una persona sin trabajar tiene el 88% del SMI, 250 euros de PCV y 92,50 euros todos los meses para pagar los gastos de la luz, pues igual se piensa si no va a coger un trabajo que no llega al salario mínimo, que no llega al salario mínimo entre profesional. Y eso es lo que está pasando. Y eso es la, la desincentivación de nuestro sistema en el mercado de trabajo. Unido a un lambide absolutamente desastroso en la gestión, que tiene porcentajes de intermediación laboral de entre el 3 y el 5%, Miren ustedes a mí, cuando una persona se apunta al lambide la para cobrar la regi, ¿cuántas veces leí Llamar la Mide para hacer un puesto de trabajo? Entre un 3 y un 5%. De esos 64.000 personas que tenemos descontados los pensionistas. Eso es desincentivar el, el acceso al puesto de trabajo. Cuando tenemos un servicio vasco de empleo que no ofrece puestos de trabajo a las personas a las que estamos atendiendo, evidentemente, porque tienen unas necesidades que no cubren porque no tienen un puesto de trabajo. Y eso es a lo que se refiere mi grupo. Hacer una reflexión muy profunda. Que nosotros ya tenemos hecha y que tenemos además eh, muy pulsada con lo que piensa la ciudadanía respecto a lo que tiene que ser la renta de garantía de ingresos, que tiene que ser el trampolín. No tiene que ser una situación de un Estado que se cronifica a lo largo del tiempo porque hay un sistema vasco de empleo que no ofrece puestos de trabajo y tiene unos, labores, unos porcentajes de intermediación bajísimos, por no decir ridículos. Y en este momento, estar planteando que se suba. La regi, cuando hay colectivos que se están quedando fuera de la regi, me parece absolutamente injusto. Porque hay muchas personas con patrimonio, con pequeños patrimonios o con patrimonio que no pueden vender que tienen necesidades y no están accediendo a la regi. Y ese tema a nadie le importa. Pero si vamos a subir la regia a los que están cobrando, pero los que no están cobrando y están fuera, que sigan esperando, pero mientras tanto subimos la regia a todos los que ya tienen la suerte de poderla cobrar. Suerte no, derecho a cobrarla porque es un derecho subjetivo. Por lo tanto, ese es el debate que plantea mi Grupo, que lo hemos planteado en la anterior legislatura, que lo seguimos planteando y señora Melgosa, esta es una cuestión que hay que hacerla sí o sí. No se va a reformar la envidia, se tiene que reformar la ley de garantía de ingresos. Y no porque lo diga esta portavoz, sino porque lo dice la ley municipal vasca. Léasela, que las disposiciones adicionales dicen muy claramente que hay que hacer unos diagnósticos para modificar una regi que todo el mundo sabe y ustedes también que no funciona. Es que Casco, y no tenemos, por tanto, tres puntos de votación. En primer lugar, la enmienda de edición INBOCHE que presenta H. Bildu para añadir un último punto que todos ustedes conocen. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación de esta enmienda de adición inboche. Perdón, Sí, totalidad. Fue... Vale, perfecto. Pensaba que era por orden las enmiendas inboche que se votaban inicialmente. Al tratarse de la enmienda de la totalidad, tiene prioridad. Bueno, entendido y escuchado, secretaria general. Por lo tanto, procede primero la votación a la enmienda de la totalidad que presentan los grupos municipales de AJPNV y Partido Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones. Queda rechazada con el voto contrario de H. Bildu, Podemos e Irabasi, El voto favorable del Grupo Nacionalista y del Grupo Socialista y la abstención del Partido Popular. Queda rechazada porque hoy el teniente alcalde no se encuentra en esta sala. Eh, por otro lado, hay que votar ahora la enmienda de adición presentada por eh, el Grupo H. Bildu, que todos ustedes conocen. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, por lo tanto, aprobada con el voto favorable del Grupo H. Bildu, Podemos, Eirabas y la abstención del resto de grupos. Y ahora ya votamos la moción en su totalidad que incorpora eh, la enmienda de edición recientemente aprobada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada con el voto contrario del Partido Popular, Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco. ...i el voto favorable del de resto de grupos políticos. Bien, tratado este punto del orden del día... ...pasamos ahora al Eh, decreto direnak ...alcatearen dekretuen eta zinegotzi ordezkarien ebazpenen zerrenda... ...baita zerbitzuek atzerapenez igorritakoak ere. Norbait eke zerbait aipatu nahi du honen iguruan... ...ez baldi madago interbentziorik urrengo puntura joango geinatike... ...amairu garrena, galdezkeak... ¿Norbaite que de galdeskeak. Uriarte Jauna, Suria Gaita. Sí, eh, muchas gracias, señor presidente. Bueno, tengo dos ruegos. Dos ruegos. Eh, y además los dos hacen referencia a la, a la información que tiene la obligación de desglosar el Gobierno sobre la ejecución presupuestaria. El primer lugar es, eh, tengo un ruego que es que actualicen la ejecución del presupuesto. Eh, lleva sin actualizarse, lleva en la página web sin actualizarse la ejecución del presupuesto desde el 30 de septiembre del 2016. A esta información hay que actualizarla periódicamente. Ha pasado un tiempo razonable. Yo les pido que, por favor, lo actualicen porque creo que es la información que está disponible para todos los ciudadanos y me parece que es tiempo suficiente para que se actualice y se vea la ejecución de las partidas. Ya sé que estamos hablando del 2016, hay que cerrar el presupuesto, ha habido muchas cosas, creo que desde septiembre hasta aquí tenemos tiempo de so hemos tenido tiempo de sobra. El segundo ruego, eh, ¿se ha subido recientemente el desglose? De la prórroga. Y al desglose de la prórroga, por fin se han subido, no eh, la suma por departamentos, sino se ha subido partida a partida. Y hay algo sorprendente. Quiero pensar que es un error. Pero, no lo sé, por eso le quiero pedir que lo corrija. Ustedes han subido, en la información que han, que han incorporado de la prórroga, se han incorporado partidas a cero que no han sido aprobadas por este pleno. Ustedes no tienen capacidad para crear partidas nuevas en el capítulo 4 ni en el capítulo 6. Yo no sé si esto es un error a la hora de subirlas o ha pasado algo más. Yo desde luego quiero recordarles que ustedes como equipo de gobierno y desde la Junta de Gobierno usted, alcalde, no tiene capacidad para crear esas partidas. Estas partidas solamente las puede crear este Pleno. Y sin embargo, vemos con sorpresa cómo se han creado partidas para proyectos que han sido rechazados por este Pleno. Si usted quiere volver a traerlos. There Prácticamente todas las partidas que han estado rechazadas. Tiene usted la modificación del tranvía, del querido convenio con Lendacaria Aguirre. Tiene un montón de partidas que están aquí y que no deberían estar porque ustedes no las han traído al Pleno para aprobarlas. Por lo tanto, yo quiero entender que esto es un error y les pido que, por favor, para la, la menor dilación, lo, lo, lo solucionen, al igual que la actualización de los datos. Y esto es importante porque ustedes sí que tienen capacidad para mover dinero dentro de partidas ya creadas, no para crearlas. Por lo tanto, yo. Quiero entender que esto es un error, que alguien ha introducido una serie de enumeraciones, pero estas partidas no están creadas legalmente y no han pasado por ningún, ni por el Pleno, ni la información del interventor, ni nada parecido. Gracias. Muchas gracias, señor Uriarte. Bueno, con respecto al primer punto, en relación a la ejecución del presupuesto del 2016, si la información que aparece en, en la página web es de 30 de septiembre de 2016, eh, solicitaré hoy mismo al Departamento de Hacienda que la actualice. Por, tanto que, por cuanto que hay información actualizada. Y hemos contado además eh, recientemente con información actualizada eh, de varias de las partidas y, por supuesto, de, del conjunto en total. Veré dónde está el error y en todo caso lo subsanaremos a, a, bueno, a la mayor rapidez posible. Y por otro lado, con respecto al desglose de la prórroga, yo le puedo asegurar que somos muy escrupulosos en el cumplimiento de la normativa vigente y que si fuese el caso de que hay alguna partida que no se pudiera estar incorporada en, eh, en la prórroga, evidentemente eh, se susanará, pero no se ha dado ninguna orden a ese respecto. En todo caso, ha de existir alguna, o usted está haciendo una interpretación errónea, o hemos hecho una interpretación errónea o un error por parte de los servicios eh, de Hacienda. Y en todo caso, revisaremos para que esto sea así. Esto es lo que le puedo trasladar, Sí, por supuesto, señor Uriarte. Eh, bien, le agradezco la, el, el que vaya a actualizar la información del 30 de septiembre y sobre el resto no es una partida, son todas. Son prácticamente todas las partidas las tienen a cero. Yo creo que hay, alguien ha cometido un error y se ha subido a público una información que no está aprobada correspondiente. Pues sí, sí evidentemente han sido todas. Yo desconozco esa información que usted, eh, a la que usted hace referencia, pero evidentemente si son todas es que aquí ha habido algún error de documento que, que ahora se subsanará. No obstante, también pone en evidencia el impacto negativo que tiene la prórroga presupuestaria, porque como usted bien ha dicho, hay muchas partidas, evidentemente, que no se pueden ejecutar y que está demandando a la ciudadanía que se desarrollen. No obstante, tendremos en cuenta eh, eh, su ruego y analizaremos para que la documentación que, que esté colgada en la página web oficial del Ayuntamiento sea la correcta. Si no hay más ruegos y preguntas, se levanta la sesión. Buen día a todos.